Bienvenidos compañeros, qué tal, cómo estáis. Bienvenidos a un nuevo directito en el cual hoy por supuestísimo vamos a avanzar un poquito en nuestra casa. Ayer la verdad tuvimos eh, varios problemas por culpa de, ya sabéis quién, no voy a mencionarlo. El Axus? ¿Cómo? ¿Lo que oye? ¿Lo qué? ¿Cómo? ¿Yo qué? ¿Qué hiciste ayer? No voy a responder porque voy a decir nada y dijiste y dirás pues eso. Pues eso. Ahí está. Ya está, es que es así. Lo sabía. Eh, ¿El Ken Flow <laughs> dónde está? ¿El tira flechas? Eh, Buena pregunta. Hombre, es un día antes de que viaje. Igual entiendo de que está haciendo cosas, ¿no? Está llegando a Ken Flow, me importa una mierda si es el día antes de que viaje. Ven a jugar al maldito Ark. Ya está. <laughs> ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste ayer, Laxus? Yo, hay… nada, nada, hice nada, no pude entrar, no hice nada. Pues eso, pues eso, nada. Ayer Laxus no hizo nada en la tribu, la verdad, no apoyó en nada, el Almeja igual, tampoco apoyó absolutamente nada. Así que sustituimos al Laxus por Copérnico, bienvenido Copérnico a la tribu. Muchas gracias, estaba deseando que llegase este momento. De nada, Copérnico, me he sentado al servidor y ya está, Laxus sustituido y el Almeja sustituido por el Laxus. <risa> <risa> What the fuck? Yo me veo Ay, hablo mucho. ¿verdad? O sea, salí pero volví a entrar. Exacto, ha salido un momento pero ha vuelto a entrar. Rápido. Hostia, esto, esta, esta sensación me gusta la de salir. Ha sido una y metida y una sacada, básicamente. Sí, me gusta. Ha sido metida y sacada, rápido. Bueno, ¿Cómo? va, ahora vamos a ponernos serios. Bueno, amigos, hoy, la verdad, tengo muchísimas ganas de jugar a Ark. De verdad te lo digo, tengo. ¡Oh! He intentado contenerme para no jugar hasta ahora. Porque digo, bro, no te pongas a avanzar movidas, no te pongas a avanzar cosas. Porque la gente no te va a. Y estoy exactamente en la misma posición que estaba ayer, ¿vale? Cuando me desconecté. Bueno, en verdad me he metido me metí en casa. O sea, esta mañana me, quería mirar una cosa y me he metido en casa. Pero no he hecho nada, literalmente no he hecho nada. Eh, más que nada para que no me robasen, más que nada. Eh, qué alegría poder verte de nuevo. Gracias por alegrarnos los días. Alegría, Un saludito, brother. Muchísimas gracias a ti. Gracias vale, vamos a ver rapidísimamente los, eh, los fans de hoy. Que la verdad eh, me parecen guays. Los fans de hoy me parecen guays. ¡Ah, por cierto, es verdad! Eh, se me había olvidado. Eh, no no enseña los gatos, ¿no? No, no bien? enseñaste. Vale, espérate, voy a enseñar los gatos. Vamos a enseñar los gatos. Que mucha gente me los estaba pidiendo y dije, hostia. Se me olvidó enseñar los, los cats. Eh, ¿Enseñar los gatos primero primero vemos el Discord? Enseñar los gatos, ¿no? Hombre, el orden no altera el producto. Claro. <laughs> Vamos a enseñar los gatos. Vale, primero de todo, amigos. Eh, tenemos que ver los gatos de Chuches, que le han tocado al Chuches. porque <laughs> Bueno amigos, ya sabéis, estamos participando en este proyecto en el Cat Island, ¿vale? Que es un proyecto eh, NFT, ¿vale? Aquí tenéis el Discord, eh, toda la movida. Si os metéis en la página web, es catisland.io ¿vale? Es muy sencillo, a quien le mole todo esto de los NFTs, toda esta movida. Pues ok, os lo quería enseñar porque me hacía ilusión. Y es que ayer, amigos. Me es, es un proyecto que básicamente eh, trata de. Mira, es esto, ¿vale? Os lo enseño un poquito, ¿vale? Que es, probablemente juguemos algún día, ¿vale? Eh, se llaman esto. Aún no estáis a tiempo, ¿eh? de, de poder participar en toda la movida, aún no estáis a tiempo, porque aún quedan muchísimos gatos por vender. Mira, se han vendido 2.326 gatos y quedan 20.000. Así que para entrar aquí, aquí están, están más baratos de que de lo, de, de lo normal. Si os interesa, en la página web es ahí catisland.io cat Island y está bastante guay. Y los gatos que me han tocado a mí... Mirad qué guapo. Me ha tocado Jalfonso. Aquí el primero. Eh, hay distintos tipos de gatos. Mira, tienen sus estadísticas. Son comunes, épicos, raros, tal, no sé qué. Tengo un montón, en verdad. Tengo bastantes. Aquel demoneto de Mundillo este de los NFTs está muy guay porque son gatos que necesitan cañas para pescar y luego botes. Y luego necesitas también esto, que es la licencia para pescar en sitios diferentes. Eso está guay, la verdad. Entonces... Si os mola el mundillo este, mira, ahora hay, hay mil licencias vendidas. Si os interesa, ahora mismo está en preventa y todo eso, que es, es mil veces más barato que luego, ¿vale? Lo digo por eso, más que nada. Pero mira, todos los gatos que me han tocado. Hay muchos que son parecidos, que me han tocado como repetidos, pero luego hay unos de hielo, otros de pantano, otros así como de jungla. Eh, entonces, esos solo pueden, tienen mejores bonificaciones según donde pesquen, ¿vale? Es un juego, es un juego de NFTs, ¿vale? Y eso, amigos, eh, si os interesa, de momento no hay mucha más información, pero si os interesa, más, queréis más información, os podéis meter en el Discord, que en el Discord de ellos, a ver, es este. Y en el Discord de ellos, tenéis aquí toda la información y toda la movida, ¿vale? Básicamente. Aquí hay un montón de movidas que explican un poquito cómo va. De hecho, aquí la gente está enseñando sus gatos, todas sus movidas. Está guay el Discord, la verdad, lo tienen bien, lo tienen bien puesto. Bueno, amigos, eh, y después de esto... Vamos a jugar, compañeros. Ahí vamos a ver el Discord, ¿vale? A ver qué tal está. Bien. Hoy, la verdad, hoy qué tal está, Ruperto, por cierto. Bien, hay varias cosas interesantes. Nosotros, ya os digo, vamos a participar en el, Estamos participando en el proyecto de este y a quien le interese participar ahora mismo. Si quiere participar, es en el momento porque están ultra mega baratos los gatitos. Ahora mismo. Vale, va, a ver. Luego no me digáis, es que me gustaría haber entrado, pues ya, pero está muy caro, pues no. Ya no, amigo, ya no. Ahora es el momento. Ahora es el momento. Quien quiera entrar. Y a quien no le interesa en las NFTs, pues nada. Olvidad y borrad de vuestra mente todo lo que he dicho. Venga, vamos, amigos. Primero de todo, esos son los que habíamos visto ayer, que había este dibujo que era fachero, facherito. ¿Habéis invitado al chaval este al, al Discord? Eh, no sé qué estás hablando porque no estoy viendo. Este chaval, tío, de verdad, eh, te lo juro que es imbécil. Agradece que no te hicimos un numerito hoy, ¿vale? <laughs> ¿Ya está? Ahora Bien. sí. Ahora entend. Sí, le agradezco que no me hayáis hecho un numerito de... ¡Ah! ¡Oh! Oh, de verdad, qué asco de vida. <laughs> este, era aquí, no sé, ¿a este lo habéis invitado al disco, Sí, quitado? señor, sí, claro que sí, claro que hombre, sí. Hombre, hombre. Ahí le pondemos su rango. A ver, el primer dibujo que tenemos hoy. ¡Ah, lo que chulo, ¿no? Hola. Buena. Es el Sinomacro, ¿no? El Sinomacro, sí. Eh, sí. ¡Hostia, qué pasada tú! Es el logo de los Arqueanos, pero en vez de un Rex, un Sinomacro, ¿no? Sí, y ojo, porque en realidad hoy por hoy es el Dino que nos representa, ¿eh? ¡Guau! Me gusta mucho, tío. Me gusta un montón, bro. ¡Hala! ¡Qué guapo! Está muy bien dibujado, ¿eh? La verdad, está muy, muy bien dibujado. Me gusta muchísimo. Eh. Uah, no sé, no sé qué hacer, eh. A ver, en parte de mí me gusta mucho el Tiranosaurus Rex, pero es que ese está muy chulo también, eh. Lo ha hecho Godoy. Vamos a ponerle aquí ya. ¡Ah! ¡Si ¿sí ya tiene el Piroca de sí, Vinci! ¡Joder! Es que no se le puede poner nada más! Épico, amigo, épico. ¿Tiene el perdón de los arqueanos? Sí, el perdón de Nexus. Sí. Joder, macho, si es que lo tiene todo, si no lo puedo poner nada más a este chaval, tío. ¡Hostia, pues me mola mucho, eh, la verdad! Me mola muchísimo, eh. No sé muy bien qué hacer, eh, pero me mola mucho, tío, la idea. Le ha puesto también el cartón. <laughs> sí, ya lo pensaremos. Está muy guapo, me gusta, ¿eh? me gusta mucho. Pero creo que el. ¿Tantos dientes tiene el Cinema Crops? Sí, creo que tenía varios, sí. Sí, bueno. Sacando de lado de que antes parecía que tenías tetas, ya lo arreglé. Ahora parece que tengo solo pechitos. <laughs> Esto lo habíamos visto ya, ¿no? Este. Sí, no, pero sí, con menos pectorales. Por cierto, este por es los mejores dibujos. Este. Bah, bah. este está muy chulo también. ¿eh? Este Qué también, bonito, ¿no? Eh? Sí, este también, ponlo, tío, me gusta mucho. Qué bonito, ¿eh? eh. Nuestro personaje mejillón. No es tan blanco, la verdad, es más morenito. Sí, es verdad que es más morenito, eh, el personaje de mejillón. Siempre me lo hago un poquito morenito para que se, no se distinga entre, entre la maleza y pueda ir. <laughs> bueno, pues eso. <risa> <risa> Está muy chulo también este, tío. Muchas gracias, Rodrigo. Este chaval ya tiene de todo, ¿no? Este chaval. ¡Joder! Pero ¿cuántos...? La madre que lo parió con todos rangos tiene el chaval este. Hola Jorge, ¿qué tal? Pues muy bien, amigo. Estuvo muy bien bueno, el día de hoy. Como estuvo, su día. estuvo muy bien. Muchísimas gracias por esas pedazos de mil estrellitas, amigo. Muchísimas gracias. Estuvo muy chulo. Y nada, muchísimas gracias por el. Por, eh, por esas pedazos de mil estrellitas. Venga, va, empezamos. Eh... ¡Hostia, qué chulo! Ese es el Axus. ¿Laxus? Sí. Sí, 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 lo estoy viendo, lo estoy, estoy estudiando, lo reaccionar, para ver. Joder, pavo, este es tonto, tío, de verdad. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? No te interesa, te importa una mierda que la gente le haga dibujos? ¿Qué, qué, eh? ¿qué, sí, que sí, pero... que estoy reaccionando. Me encanta, me encanta porque han puesto a Axus dormido aquí y lo han representado con literalmente una redonda. Es la ah, la Laxus. Ah, eso es lo que estaba viendo, que era lo que tenía en la cabeza, una bola, vale, hostia, me gusta, eh. Morados. ¿Qué dices, de Copérnico? Que es lo de abajo, donde está apoyado Axus. Es un robot idiota. Ah, es que no. no. Este no, este no vio Es un robot gigante, es un mecha. No, no vio Evangelion, tanque. Se puede no entrar entendemos. a la serie de Lois Thailand. Sí, se puede entrar a la serie de Lois Thailand, pero. Pero todavía no ha salido la whitelist pública. De momento, solo la whitelist para gente que esté suscrita al canal y que esté dentro del Discord, ¿vale? De momento. Luego, más adelante, ya se pondrá eh, dentro del dentro de, del públicamente, ¿vale? Ya sabéis que intentamos dar preferencia un poquito a toda la gente que se suscribe al canal, porque ya que, están, ya que han pagado un mes o lo que sea, o varios meses de, de suscripción, intentamos dar ese pequeño, ese pequeño agradecimiento para ellos, entrar en las wireless, entrar en el discord, o sea, ya sabéis que todos los que os suscribís tenéis eh, varias ventajas, entre estas cosas también tenéis eh, los emoticonos personalizados, todo esto, y ya que la gente, ya sé que es súper barata la suscripción, lo sé amigos, lo sé, es muy barata. Pero al menos es dinero y al menos, pues mira, yo qué sé, para dar ese agradecimiento a, al apoyo que hace, que hace la gente del canal, que la verdad, sinceramente, es mucho. Así que nada, muchísimas gracias a todo el mundo que se suscribe, a todo el mundo que dona y todo eso, la verdad, porque sois unos cracks todos. Y os comía la piroca. Bueno, va, eh, eso está muy chulo, me gusta. Escúchame, pero… Javi, ¿qué pasa? Espérate, que quiero decir algo del dibujo. Ábrelo. Mira, tú ves que tiene como dos tonalidades de morado. Sí. Que uno es como claro, que hace como el brillo. Vale. A mí me gusta el dibujo, pero si en esta tonalidad de morado hubiesen puesto negro y las tonalidades de morado más claro hubiesen puesto gris como el brillo, me representaría 100% lo que yo soy. Solamente eso quería decir. Pero ver, me encanta, me encanta. Soy negro. Es ese, no, no es que sea un robot, es que soy negro. Es eso. Muy bien. Gracias. O sea, solo quería decir eso, ya está. Eh, qué guay, tío. Muy bien. Venga, va, seguimos. Eh... <laughs> Sí, idiota <laughs> Joder Hostia, este... <laughs> ah, Qué bueno Este es bueno, eh, tío Este sí que va a los mejores Este, eh <laughs> Alcalde Qué guau, este me encanta, este, ¿eh? está muy chulo Joder Aparte, bueno, no lo había comentado Pero era algo evidente, Uriel así. Pero muchas gracias por comentarlo eh, muy chulo. Hostia, tío. Si tengo la cabeza del Churches aquí, cabrones. ¿Qué me habéis dicho yo con la cabeza del Churches o qué? <laughs> eh. Mira, para ser mi cabeza te necesita un poquito más de diámetro, ¿eh? <laughs> es verdad, Churches. Dos no centímetros más a la redonda, ¿no? Ahora que hablamos ahora de la cabeza del Churches, que se lo dije el otro día. ¿tú, tú no has tenido de pequeño hidrocefalia, ¿no? ¿Y ¿Hidrocefalia? Hidrocefalia. Sí. Rollo, la cabeza llena de agua. Y esa, ¿Eso que se tiene de pequeño o, o a qué más? Sí, eh, sobre. Cuando tiene eres pequeño, sí. Digo, porque a lo mejor la tienes así de grande por eso. Sí, tengo los ojos un poco bizcos, ¿no? Estoy como, como así, como mirando para. Mirando para venidor y para. Y para Cuenca. ¿no? Un poco en medio estoy. No, ah, está chulo, está chulo, bro. ¡Hostia, qué guapo este! Joder, tío. Es el lazo. ¿eh? ¿Eres tú, Laxus. Sí, eso, ese me gusta también, Laxu, eh, eh. Este está muy chulo, ¿eh? También, me gusta mucho, ¿eh, tío? esto me gusta. Tío, no sé qué me pasa, pero los enorlax con la ropa de Laxu y tal, o sea, me molan más que el propio enorlax, tío. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Verdad que sí? sí? A mí me pasa lo mismo, tío, te lo juro, ¿eh? Es que se ve guapo, tío, se ve bonito. Qué bonito, Tío, ¿eh, ¿qué le hice a Javi? ¿Lo besé sin darme cuenta o qué verga? Gracias, Joder. tío, Javi, en serio, ¿eh? Por lo de bonito, los mejores, ¿no? Este no me ha gustado, ponlo de los mejores, tío, que se mueve, se mueve, y todo, tío. Es de red, red de What the Fuck Does en Twitter Hostia, oh my qué God. guapo, ¿no? Hostia, está chulo, ¿no? Está bueno, está bueno. <laughs> Un superguerrero, ¿no? ¿no? Un super <laughs> bueno, aquí en Cataluña llamas al Al superguerrés Son en Cataluña. Por cierto, al mejor que hiciste ayer, por cierto. Ayer, eh, sí, para te ayudar a la tribu. Eh. Mira, mira, no, mira, no me toqué las pelotas que desinstalé el mapa, lo tuve que volver a instalar. Bueno, me volví loco. Verificar archivos, dos horas esperando. O sea, la respuesta final, es. Ya, pues, la respuesta es absolutamente nada. Mal, ¿no? Eso es nada, no he nada. nada. Eh, que sepas que te vamos a sustituir por Copérnico. por, por, por... ¿Cómo no? la tribu. Muchas gracias. Estaba esperando este momento desde hace mucho tiempo. Perfecto, perfecto. Adiós, Venga, almejita. Adiós, Almejita! Adiós, Armejita. Alba NF. Ni entró y se ha perdido. Tranqui, almejita, ¡Almejita! Qué broma, Almeja, idiota. <laughs> qué broma, Armeja, cabrón. Os meto un raideo en tres o cuatro días que os pelo, eh. Aviso. Pero... Nos amenazó. Qué miedo, Almejita! qué miedo. ¿Me estás amenazando, Almeja, tío? Joder, macho. Nexus. ¿Qué? Eh, ¿Cómo se llamaba la. la eh, Dragon Balls? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cómo era que se llamaban? Bola de drag. Bola, Bola de drag. drag. Ya Aquí da. en Andalucía son los huevos del dragón. Ya. Los huevos del dragón. ¿Y de en Latinoamérica cómo es? Eh, Dragon Ball. Los huevitos de leche. Allí en Panamá es... Huevitos de leche de dragón. Bueno, no sé cómo hablan los panameños, he hecho el acento mexicano. Pero no sé cómo hablan los panameños. ¿Cómo hablan los panameños? ¿Cómo, ¿Cómo hablo yo, cabrón? ¿Cómo, que cómo hablan los panameños? Los huevitos de leche. Entonces, si fuese los huevitos de leche, sería la canción A buscar con Inco los huevitos de leche de Dragón. Sí. sí. Es exactamente así. En la verdad, yo, yo he visto Dragon Ball en catalán y la verdad, ahora mismo lo veo en español y me dan ganas de arrancarme los oídos, ¿eh? te lo juro. Y los eh, ojos. Eh, bueno, pero es bueno. normal, tú lo ves en catalán y te dan ganas también de arrancarte las orejas, ¿verdad? Pues lo mismo. Y los no, yo lo veo en japonés con Ichiwa. Si tú en japonés claro. no lo has visto, tú en japonés lo has visto, ¿no? Yo sé, sí. yo sé lo que tú ves en japonés, yo. Y no es el Dragon Ball, ¿no? Bueno, va, siguiente dibujo. Volví de mis vacaciones más fuerte que nunca. Aquí un dibujo Chepecito de Ruperto. Me quedó bizcocho no no Estoy muy familiarizado con el disco, como entro a la o ya paso. Eh, Pues no sé, la, la pusimos pública hace tiempo, la Whitelist. Si no la has si no mirado es porque no, no te has interesado mucho, bro. Pero está, está en el Discord directamente. Ruperto, <laughs> eh, ¿te gusta el dibujo? Sí, guapísimo, bueno, me va a gustar. Baneado. Ey, <risa> <risa> uy, uy, mierda, le he puesto un rango súper raro, tío. ¿Qué rango le he puesto, bro? Ninguno. Hostia, creo que le he invitado a un servidor, creo, ¿eh? Espérate, puedo ver si le pusiste, si le pusiste un rango, yo te no, lo puedo le, ver ahora Le he invitado a un servidor, le he invitado a un servidor, espérate. <laughs> <laughs> Anda a saber a qué servidor le invitaste. De todos los días que paso. <laughs> Muchas gracias, Christian, amigo. Venga, va, va. no sé qué servidor le invitado, pero no aceptes eh, el honesto Santi Mora. No, no acepte, bro, no aceptes. No lo, lo va, no lo va a aceptar porque es honesto este chico. Es verdad, es honesto, es verdad. Es verdad. Es verdad. verdad. Por cierto, agrega al chaval este al, al, al Discord, que me ha gustado el dibujo que ha hecho. Tiene, tiene talento el chaval. Me gusta la gente con talento, la verdad. ¿Qué dices? Eso, que es muy honesto este chaval, de hecho. Muy honesto, por eso se llama así. ¿Le el cambiamos otro, el nombre? El otro día viene y dice, eh, chicos, tengo que decirle algo. Eh, no me merezco ya tener el rango un colaborador porque se me terminó la suscripción. ¡Joder! <laughs> sí, tío. Así, <laughs> ah, estaba con una sala y entro y o sea, eh. Ese día me hizo creer en la humanidad, chaval, ese chaval, te lo juro. Bueno, va. Con permiso de Godoy, dejo por aquí esto que al jefecito de la ilusión que compré. ¡Hola! ¡Qué chulo! Y mira la piel como la tienes camada ahora. Sí, tío, qué guapo. Hostia, igual me gustaría en colores más vivos también, ¿eh? Porque son colores como muy pastel y a mí los colores vivos así como que, que lo ves y es como que te meten un puñetazo en la cara. Me encantan esos colores, te lo juro, ¿eh? Pero te ha quedado epicardo, ¿eh? A ver este. ¡Guau, ¡Wow, qué guay! Mira, le ha cambiado el color y todo, ¿eh, tío? Le ha puesto como al revés, ¿no? Qué chulo, tío, me mola mucho, ¿eh? En China se llama Los Siete Bolas de Dragón. En China se llama Los Siete Bolas de Dragón. Los Siete, ¿no? Los Siete Bolas de Dragón se llama, ¿no? Perfecto. Qué guapo, ¿eh? Te ha quedado súper guapo, ¿eh? Exar, muy bien, muy bien. Este es el chaval que nos... Este chaval, tío. <laughs> es el chaval que dice... Me, me envío un mensaje porque yo estoy impendiente de, la, de las cosas que pasan en el servidor, rollo, si hay alguien que tiene algún problema lo que sea, de vez en cuando lo voy mirando. Y el chaval, es que no me deja entrar al servidor, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y digo, ¿Pero, ¿estás en la whitelist? Sí, estoy en la whitelist, está no sé qué. Y digo, a ver, pásame tu ID. Y el pavo me pasa la ID. Y era la ID predeterminada, ¿sabes, tío? Era literalmente la idea predeterminada O sea, no era su idea, obviamente O sea, hemos metido a alguien aleatorio, ¿sabes? Eh, pero bueno, no pasa nada Todo el mundo comete errores Al final ya, ya está dentro Ya hemos metido su idea y todo Ya está dentro el chaval Voy a hacer un manga aparte Pero quise hacer... esta también me gusta, por lo de los mejores eh, Quiero no. hacer este dibujo para dar mi pequeña aporte aquí Para tratar de mejorar ¿Un manga quieres hacer, tío? Hombre, molaría verlo, ¿eh, tío? Molaría verlo el manga, ¿eh, bro? Pásanoslo cuando puedas. Eso Sinomacrops está hecho con mucho amor. Qué pizza, más, ya verás ya. Pero porque este ha tatuado, este Sinomacrops. ¿Qué clase de, de, de cabrón ha tatuado Sinomacrops? Y menos con estos dibujos. Es fan cosa? el Sinomacrops. Es fan porque el Sinomacrops. Sinomacrops arqueano. De la, los mira, arqueanos. La, mira, lo ¿por porque está enfadado? Sí, ¿no? <laughs> está como cabreado. Mira, la, ¿Y el hombre, ¿no? El el sombrero, el, virgen. Pero si es de Kenflow, ¿por qué pone Virgen aquí? Eso soy yo, el Almeja y el, y el, el pingüino de Copérnico. Muy bien. Mi vecino, Laxus en digital. ¡Hostia, qué guapo! ¡Hostia! Esto wow. subió la calidad ya, ¿no? Este de los mejores, este también, ¿eh? Quítalo que con este ahí. mejor. ¡Guau! Wow, muy tocho, eh, tío. Me encanta, eh. Bueno, lo habíamos visto ya. Lo de Pascarelón como mejorado, ¿no? En español le dicen estado de... ¿Cómo? En este Estado de Super Guerrero 1 al Super Saiyajin 1. ¿Qué? ¿Qué dices, este chaval? Eh, solo pinté el macros porque es la primera vez que uso el método y da algo, me da a arruinarlo. ¡Hola! ¡Qué guay, no! Esto es muy épico. Muy épico. Hostia, está guapísimo este dibujo, ¿no? What the fuck! A ver, a ver, a ver, tú. ¡Dios! ¿Vos ¿Viste lo que es ese sino Macrob? Las caras nuestras. Es impresionante este dibujo. Qué Era. maldita pasada, ¿Qui bro. ¿Quién hizo esto? Nerf. El Nerf. Sí, amigo, ya, te ya tenía ya a Piroca da Vinci. Qué heavy, tío. Con perdón, pero es para chupártela y todo, amigo. Esos dedos que dibujan ese dibujo. Por Dios. Mira, qué flow abrazando a Ruperto y Ruperto ahí tope de grande, ¿sabes? Como guapo, oh, eh, un titán. Como un titán. La chaqueta, ¿por <laughs> dónde me llega? La chaqueta le llega hasta el tobillo a Ruperto, ¿sabes? <laughs> Uuuh, ¡Qué Guapo, amigo, la me almeja. encanta, tío. ¿Tú la, la, la piernas? La, la almeja, mira en la mano de la almeja. Sí, la con un cuchillo sí, aquí, chino. ¿sabes? En las riendo. <laughs> <laughs> Bro. De los mejores del tirón, eh, tío. Qué guapo, tío. Me encanta el Cinemacrops y todo, tío. Pero es uno de los mejores dibujos que he visto en mi vida en Fanar, sí, bro. Sí, sí. Sin la lugar sí, a duda, loco. La verdad que sí, es ¿eh? de los mejores que hemos visto nunca. De ¿eh? los mejores, ¿eh? es lo mejores. No mejor, lo mejores, De los mejores. No el mejor, de los mejores, de los mejores, pero wow. Este, este no había hecho antes eh, eh, uno de, de mí, o sea, del druida con Kenflu y todo eso, también, sí, así en sí, este sí, estilo. Sí. Que también era una locura. Una increíble, tío. Me flipa este dibujo, de verdad. Impresionante, sí. tío. Qué pasada, tú. O sea, este chaval tiene un talento, tío. Sí, impresionante. Que no le cabe en el pecho, te lo juro. Increíble, me encanta, bro. Una maldita pasada, tío. Muchísimas gracias, Ned, amigo, por ese pedazo de dibujazo que seguramente que has tirado lo tuyo para hacerlo. Eh, y nada, tío, me, me flipa, me super flipa, de verdad, tío. O sea, muchísimas gracias, de verdad te lo digo, tío. O sea, me parece de los mejores dibujos que tenemos actualmente. Creo que ya fue bastante de Akira, pero quería digitalizar este dibujo. Perdón, no saber dibujar dioses. Hostia, qué guapo, tío, eh. Qué guapa la moto. ¿Eh, ¿Yo qué, cabrón? Tú no. Claro, Pérnico, no expulsado de la tribu. Almeja, lo sustituyes. ¡Bien! <laughs> Estaba esperando esto. De... <laughs> no, Oye, todavía. Una cosa, todavía no ha pasado una, una semana desde, desde que dibujaron la primera moto de Akira. ¿Y qué? ¿Qué pasa? Ah, que no me ponen demorar en mano, digo. Que es Akira. No te lo enseñaré, saber, Copérnico. Copérnico, no. ¿¡No! Copérnico, ¡No! Copérnico, ¡No! Copérnico, ya te lo enseñaré. Espérate, a ver, un momento. <laughs> Kenfron nos ha enviado un mensaje, a ver qué dice el, el, el Pichamae. Eh, está? Oye, estoy comprando las últimas cosas que necesito para el viaje. Llego en aproximadamente cinco flechas y media. ¿A quién sabe cuántos son cinco flechas 19 horas. Eh, y media. Sí, yo sé, caballero, yo les voy a explicar. ¡Hombre, qué flor! ¡Hombre! ¿Cuántos son, ¿Cuánto son? Eh, en equivalente, ¿una flecha cuánto es? ¿En equivalente a tiempo? Una flecha es aproximadamente un minuto diez segundos. Un minuto diez segundos. Una flecha, uh -huh. ¿no? Normal, vale, vale. Sí. Vale, vale. Muy bien, está bien, está bien. Me gusta que. que... ¿La, eh, la velocidad también la medís, ¿en flechas la velocidad? ¿O, en... ¿O lo medís en. Eh, en búfalos, la velocidad? En búfalos. Sí, sí, búfalos. A cuatro búfalos por hora, ¿cuántos? Cuatro búfalos por hora. Pues eso es rápido, ¿eh? Ir a cuatro búfalos por hora. Hostia, espérate, que yo creo que los búfalos no corren mucho. Velocidad... ciudad, punta de un búfalo. A ver. 45. Yo digo 20 kilómetros hora, más o menos. No, Pero más. Un pelo en la boca, tío. Joder. ¿Más eh, que Flow? Sí, 50, por ahí. ¿Qué va? ¿Qué, Mira, un bisonte americano. Un bisonte americano son 60. Un bisonte americano. ¿Cómo va? ¿no? Cebra común, Ecus. Cuaga, Uf. 60 y 40. Una cebra. Una llena de 65 km por hora. ¿Cuánto has dicho, Roberto, tú? 45. A ver, el búfalo americano son 60 kilómetros por hora. O sea… O sea… No, pero es que… Un... A ver, no tiene sentido esto. ¿Por qué? Porque un caballo va a más velocidad. ¿no? ¿Cuánto, cuánto puede alcanzar un caballo de velocidad? Un caballo Cuando es rápido también. Corre un caballo… ¡88 kilómetros por hora puede correr un caballo! ¿Qué dices? Hombre, es rápido el caballo. Eso Host... me tiene unos músculos muy. Depende fuertes. si está montado. <laughs> ¡Hostia! Y lo. Depende de la fuerza. ¡Buah! ¡Qué bestia, no! 88 kilómetros por hora puede ir un caballo, tío. ¡Qué loco, sí, po, tío! Po, mira un Gepardo, tú. Ya, a ver, un Gepardo no, bueno. Pues un 120, horas. ¿no? Pero me parece. Lo... Sí, 120, ¿no? La, la velocidad de autopista, ¿no? Imbécil. 130, 130 el Gepardo. El Gepardo es por ahí, ¿eh? Sí, sí ¿eh? No 130 de gepardo, ¿tú qué dices, bro? Claro. Sí, sí. Uh -huh. ¿Tú no has visto no... nunca uno corriendo? Sí, sí, coño. no te escapas, eh, de un guepardo, amigo. No te escapas. Ya, sí. ¿eh? no. Lo bueno de los seres humanos es que... Si te persigue un guepardo, no tienes que ir recto. Esto os lo digo por si alguna vez os persigo un pardo amigos que lo tengáis en cuenta. No tienes que ir recto, sino tienes que ir como así, de lado, ¿sabes? Porque los siervos no si, tardan más en girar, ¿sabes? Porque tienen cuatro patas. En cambio nosotros como tenemos dos patas, bueno en mi caso tres, pero tardamos menos en girar. ¿sabes? ¿Cuánto en cambiar corre el, al... el rumbo, ¿eh? ¿Cuánto corre la almeja después de rodar un bolso, una señora? A ver. Eh, yo vi... Vale, que lo mejor para, para combatir un guepardo es hacer, hacerle sentir que eres más grande. entonces Si tienes una chaqueta, como la de Ruperto, tienes que abrirte y hacer… ¡Guau! ¡Wah! Sí, lo 20 <laughs> Como la de Ruperto. <laughs> Hombre, con esa chaqueta 13, no te toca. ¿13 kilómetros por hora solo corremos los humanos? nada imposible, tío. No, yo he llegado a 17 km por hora, ¿eh? ¿Tú? Yo a Vale, tengo una idea. Aquí en Andorra hay un radar de, de velocidad. Eh, cuando estemos todos, lo pasamos todos corriendo y el que gane más, eh, gana un premio, ¿vale? Que ¿Quién más crees para... que puede ser el más veloz de todos? El que menos es el Laxus, la seguramente. <risa> <risa> no, no, no nos va no a detectar la más. velocidad de nosotros. ¿Qué? No nos va a detectar la velocidad de ¡Que sí te la detecta! Hazme caso que sí te la detecta. Sí te la detecta. La verdad, no, caso. no, digo a mí. Eh. A mí no me la va a detectar. Que sí, coño, Pero, ojo, la ojo al Laxus está abajo, ¿eh? Hacemos un vídeo a ver quién corre más o qué con el radar ese, tío, corriendo. Nos vamos a, a, la, a, a un sitio así de atletismo y hacemos carreras, tío. No, pero así no, idiota. Pero tiene que ser con el con el radar ese que mola más, que nos dice la velocidad, ¿sabes? Dos años tienes, Nexus realmente a veces, años. Está guapo, ¿vale? Perfecto, esto va a contar para la nota final, ¿vale? Así que quien no lo haga y quien corra menos, degradado, por imbécil, ¿vale? Ahí a ver… A tú, por tonto. <laughs> Podemos medirlo por distancia y tiempo también la velocidad, ¿eh? No, te tiene que medir con el radar. qué yo creo que a, a mí me parece guapo porque en Costa Rica hay como tres radares contados en todo el país, así que. <laughs> ¿Y, que y seguramente el radar sea un tío que dice: ¡45 km por hora <laughs> va usted, <risa> Mae! <risa> Probablemente. <risa> y el, y el Pero el radar. Bueno, seguimos viendo cuate. esta mierda. Es mi segundo fanar, espero les guste. Pues DataLaxo yeah. es guapo. Hombre, es Copérnico y Copérnico, ¿no? Eh, bueno, eh, es eh, Gerandi y Copérnico. Sí. Es Copérnico es Biki, y Nexo Vicky y Copérnico. Viti. Viti. No, a, a mí, te a mí llaman me Biki. llaman Viti. ¿Y por qué, o sea, te llaman, o sea, por qué te llaman Viti? No sé, de Víctor, Viti. Pero Víctor va con C, no con T. Viti, no tienes idea. Vicky, mejor, ¿no? Porque Viti es con T. Pero es que Vicky... Biki... Es un nombre no sé de ya. chica. Claro. Vicky de Victoria. No. Bueno, o sea, Vicky, me estás diciendo, Vicky. Copérnico. O sea, está todo. ¿Te das cuenta que está todo entrelazado, tío? ¿Nos intentando a decir algo, Copérnico? ¿Que no quieres decirnos? No, eh, no sé. Que sacas cosas que pero yo no me entiendo, me entiendo me en mi cabeza. Me ¿Por qué me van a llamar Vicky? Porque empiece mi nombre por Uno, C? Bueno, un momento no, que, por que, por que me han dicho una cosa importante. Ah, vale. A ver, ¿se puede comprar un radar? Radar. Sí. ¿Qué dices? Como los de yo tráfico. he visto radares, pero con pelotas de fútbol. En plan, de que tú pegas un pelotazo y se ve la velocidad. ¡Uy, oh, que se puede comprar un radar, es verdad! A ver. Velocidad, ¿no? Radar de velocidad, he buscado. Sí, sí se puede. ¡Hostia! Pero eso es para coche, ¿no? Que te sacan flash cuando pasas la velocidad? Roberto, busca un radar de velocidad para comprar. Vale. ¿Quieres hacer eso en serio? Sí. Me, la idea, sí. me juego lo que sea a que no soy el más no soy ni siquiera más lento que tú, Nexu. ¿Cuánto quiere apotar? ¿Cómo? ¿Cómo va a correr más que Nexu, Laxu? ¿Cuánto quiere apotar? ¿Tú eres rápido, Laxu? Todo no, el que quiera apotar conmigo, escúchame, yo nunca me muevo, yo nunca me muevo. Pero si, si, si tengo la convicción de querer moverme. Verás, que os alasco, No se va a ir rodando, ¿vale? A <laughs> Laxu, para hacerle correr hay que ponerle una, una diadema con una zanahoria delante. <laughs> una hamburguesa de un manzanas delante. Así, ¿no? una, una hamburguesa delante. Y ahí, vamos, ahí yo se apuesto por laxo Laxu, yo confío en ti, Laxu. Dos años tienen, te lo juro. Que <laughs> los chistes los chiste que, chiste que dicen los niños de dos años... Es lo mismo que cuál le voy a hacer el siguiente que Ay, bro, o sea, es que lo tuyo también era un chiste de dos años que corres más que yo sabes o sea... es que eso es verdad cuánto quieres apostar cómo vas a cortar? correr más que yo ¿Te has visto las tres piernas vamos tengo, tío? vamos a apostar a a, apuesto cuánto quieres apostar di lo que quieras amigo apuesto a que mil más euros apuesto a que corres ¡Hola! más que tú. sí a que no vale. corres más que yo a que yo corro vale. más que tú vale no de distancia no, de, velocidad. de velocidad, sí, de, velocidad, eh. de, velocidad vale. sí, de velocidad vale vale Apuesto 100.000 Glory Coins por Laxus, yo confío en él, dice Drew. Vale, perfecto. Eh, apost, la, apuesto 100.000 Glory Coins. 100.000 Glory Coins equivalen a 1.000 euros, Drew. Así que tú mismo, ¿eh? Te voy a callar esa boca, ya verás. ¿Cómo vas a correr más que yo, Laxus, tío? Bueno, escúchame, dejemos el tema. Vamos, es el, imposible el que, que corres más que yo, Laxus. Es imposible. Vale, estás tan seguro de ti que te vas a dar con un canto en la boca, ya lo verás. Ya lo verás. Pero vamos a ver, ¿Es estamos hablando lógicamente, Laxus. O sea, ¿cuánto, ¿cuántos años haces que no corres? ¿Cuántos? Hace mucho, Nexo. Hace vale. mucho y Yo corro casi que... cada día. ¿Cómo vas a correr pero más yo que co je, imbécil? yo, imbécil? Cada no, día. Sí. Yo he corrido, ¿No ¿Corres? Yo corría, yo hacía, yo hacía maratones en el cole, y hacía eh, carreras bueno, de velocidad a ver, en el cole, no, en el cole, Y quedé no, primero. En el, en el instituto, década, en, el in, de... en el instituto, imbécil. Ya han pasado décadas de eso, ¿eh? <risa> <risa> ¡Mira, me apuesto, me apuesto lo que queráis a que soy el más rápido de todos los arqueanos. A ver, más. No, yo corro... Yo... Escucha, escucha, eh. Yo sí que corro. Tú, yo te digo, ya te digo yo que te gano, Almeja. Correcto. A que no. A que sí. A, por, a no, que no. sí. O sea, escúchame, pasa. No, no, ya lo, veremos ya, tío lo tío. veremos, ya lo veremos. Ya lo veremos. Ya lo veremos en el radar. Ya lo veremos. Nos vemos en el radar, Almeja. Oye, ¿hacemos un, ¿hacemos un blog, tío, de, de cuando vayamos a recoger a alguien al aeropuerto? ¿O qué? Sería muy guapo, bro. Sí, sí, cómo no. Vale, pero le dije código a Alex, ¿eh? que a mí me da palo. <laughs> <laughs> eh, no, seguimos viendo los parar, amigos. Dibujo de Kempflo como Quetzalcoal, es... <laughs> ¿Eso qué es? Es el guerrero mitológico, Quetzalcoal, el, el, el guerrero Quetzalcoalus, el eh, guerrero mítico de, de Costa Rica. Ojo, eh. Me sí. Muchas gracias por invitarme al Discord. Y dice: Oh, nada, muchas gracias a ti, amigo. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle Banco, que está muy bien dibujado, la verdad, tío. La verdad es que está bastante bien dibujado, tío. Laxus es el más rápido, pero en la cama. Sí, es el más rápido en dormirse, el Laxus, posiblemente. ¡Oh, lo que guapo! Uh, tú, qué chulo, eh. ¡No! ¿Qué dices? la almeja. <laughs> ¡Qué pasada, me encanta este dibujo! ¡Mira lo mejo por aquí! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? El Copérnico con el camión, hermano. Ah, qué chulo. Épico, está épico, amigo. Épico. De está muy cielo, bueno, ¿no? ¿eh? ¡Hala! Me encanta, te lo juro, me encanta. ¡Qué pasada, tío! Hostia, me gusta demasiado, eh, tío, este dibujo, te lo digo en serio. Me mola que, que representen como acciones, ¿no? Un poco. Como. Buah, wow, no, amigo, me encanta, tío. Este de los mejores del tirón. Eh, está guapísimo, tío. Este soy yo, el Churche, el Copérnico y el, y el. Me encanta el detalle que le ha puesto a la almeja, que está así y está con, lo, con los no, cascos así, ¿sabes? Como si fuese. Con la manito <laughs> cerrada y la otra abierta. Ya te digo, chaval? Es verdad, está con la mano así. <laughs> no, amigo, ¿quién Muy es bueno. este, tío? ¿Quién es este, bro? Marco MTC. Buah, qué buen ardo, tío. Pero ¿Dibuja igual que el KL en este o no? No sé, bro, pero me encanta el dibujo, tío. Está súper bien hecho, tío, de verdad. De verdad, te lo juro. De, de los mejorcitos que he visto también, ¿eh? Te digo en serio, no, tío. Me, me parece guapísimo, tío. <laughs> bueno, algo, amigo, <laughs> muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Marco, por ese tremendo dibujazo. ¿Este de Juan Diego? ¡Hola! ¡Hala, Hola, qué chulo. guay! Estamos todos como los... ¿Cómo se llaman los dibujos estos, tío? También, Aristos Gatos. No, no son los Aristos Gatos estos. Bueno, perdón, lo, lo flipante gato del barrio. <laughs> <¿Qué son? risa> Hostia, eso. Hostia, esto también está muy chulo. Eh, invitarlo al disco de este chaval. Ya ah, está. ahí está en el disco? Pero que has puesto a Juan Diego aquí sin... O sea, lo invité por este dibujo. Ah, bueno, este de aquí sería Copérnico. El, el almeja, con un pitillo en la boca y el traje de, de preso. ¿Este de aquí quién es? Rupert. el de atrás soy yo. ¿Pero por qué no tiene Ruf. su chaqueta amarilla típica? Pues si la da apoyo. Sí, 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 sí. cómo que no. 100 dólares es el antepenúltimo. 100 dólares, a que Laxus es el antepenúltimo. Hostia, yo creo que sería el último en Laxus, eh. Yo creo que Ruperto corre más que el Laxus del tirón, eh. Y este es el Laxus, obviamente. Eh, hace siete años ¿Qué? muy guapos lo, los los la verdad vamos a ver unos cuantos memecillos a ver los arqueanos durante la entrevista son sonrían y saluden chicos la entrevista que de, de, de para entrar al servidor y eso qué coño es esto bro? esto no va a al web tío señales de humo según él no Laxus eres tú lol ¿Te parece, eh? se parece, eh? la carilla, eh. lo que este es más oscuro. ¿Eres tú, Laxus? No. <laughs> ¿Es laxus? Esos laxus. ojos... Esos ojos a mí no me... No, es Laxus. Esos ojos a mí no me engañan. Es Laxus. Pero se parece, eh. Usted se parece mazo, eh, tío. O sea, se parece sí. macísimo, eh. Parecidos razonables. <laughs> ya ves, bro. Son clavados. ¿Soy ¿Quién es este, tío? Un luchador de la de la WWE creo que era. ¡Hostia! Guau. Eh, lo... Qué bueno, eh. Es, es el Laxo. Eh. Eh. Me gusta, me ha gustado, me gusta. Me mero novato. Laxus chiquito, expectativas, realidad. Bueno, allá medias, allá medias. Nexus HD, un can... un canguificador, canguficador, canguficador? Cangui. canguificador. Cangi, canguificador. ¿Y qué es canguificador? No sé. Porque yo soy la niña. ¿El no, cangificador? El... No, no eres... Ah, es verdad, compañero con la niña. <risa> <risa> Me encanta porque llevo el desde de aquí y aquí en flow detrás, ¿sabes? <laughs> Vamos a ponerle memero, va, memero. Memero novato, va. Eh, YouTubers españoles eh, imitando el acento mexicano. ¡Güey, no mames, pinche pendejo, güey! Pues sí, prácticamente es, prácticamente es eso. La neta, güey, la neta es cierto, la neta. Wow. ¡Oh, mira! <laughs> La misma cara. Eh, hice eh, yo, que eh. Lo hice yo, eh. Lo hice yo, eh. La prueba cojones, lo hiciste tú. Chul, ya te gustaría. Captura real, no es broma. Eres lo que más quiero en el mundo después del jefecito. Hay prioridades en esta vida. Te quiero mucho, pero entiende tu posición. Tranquilo, lo comprendo. Una conversación normal en la vida, lo entiende perfectamente. Gracias, Pedro, por compartirla. Las caras de la Meja sirven para muchos memes. Anuncio cinco segundos en YouTube. Anuncio cinco segundos en X <risa> <risa> O sea, Joder. las caras, tío, es que yo lo no entiendo. No entiendo. Creo que eres el no. único que no las entiende, creo. Sí, literal. Todos <laughs> los demás lo entendemos. Es mi primer ¡Ay, mi sección favorita! ¡Miren, memes! Es mi primer vídeo. Espero le guste y perdón si es muy fea la edición. Esta es la. Bueno, viene viene Vader, ¿no? Por aquí. Laxus solo te ganaría en una carrera sí. de montaña POR. Dice Laxus solo te a ganaría a en una montaña de carrera porque bajas rodando. ¡Uy! Hey, no se quédate, pase. quédate en tu home, piensa en lo demás y no seas cabezón. Ayuda al mundo a una buena acción. Si te pilla la poli. A prisión. a prisión. Y luego vamos a la peluquería, ¿eh? Oye, ¿Puedo ir a por una bici? A ver, Copérnico, ¿tú eres tonto o qué te pasa? Me voy a por bichis. Yo también, yo también voy, Copérnico, yo también voy. ¿Eh? Se convenció sí. rápido. ¿Esa es una bici esta? <laughs> ¿Eh, en mi coche! ¿Dónde están los bichis? Ven, ven, vamos a poner una bichi. Hostia, oh, oh, oh. el día que fuimos al. A ver, ¿qué es aquí en la playa? es? Ah, sí, por aquí, por esta zona suelen aparecer bichis. ¿Cómo lo sabe, eh? A ver. Son como Pokémon. <laughs> Son como Pokémon, dices, ¿sabes? Ven, 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 ¿dónde estoy yo, bro? Corre, que aquí hay 2 un por uno. Apúrate, Harry, que la negra nos ha sido dos por uno. ¿por? <risa> <risa> Se lo he ido para Puerto Rico, Víctor. Ven, ven aquí. Voy, voy, voy. dos, aquí dos! Vale, vale. Tengo una. una. Vale, se me sube la pelirroja. Mira la que se le va a contar Lex. Venga, vámonos, vámonos. vente, vente. ¿eh? <laughs> Venme ven, la. Chica. Saludito, brother. Tengo una. ¡Me cago en...! te he rompido pero, la Toda es que no la puerta brota, ¿eh? tú. <laughs> a ver, Lexus, ¿qué te crees? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué le hago? Dale, dale, no sea eh... ¿Qué le hago? No me deja moverme, tú La ha el Copérnico <laughs> Me está cobrando Nexus Me, me está cobrado. cobrando ¿Por qué? Jopetito, el Lexus ni llegaría a la esquina de la calle No, si lo sabemos, lo sabemos, ¿no? Saludito, Jorge, muchas gracias por esas mil estrellitas, brother Está muerto, que lo sepáis Está muerto en la carga, chicos Está muerto, confíate en mí, me lo voy a cargar Muchas gracias, Jorge, por estas tremendas estrellitas Gracias por el tremendo apoyo, un besazo muy fuerte, amigo 50, 70. Tío, a mí no me la... De tío, a mí no me la... Tío, no eh, la... <laughs> eh, eh. ¡Eh, No, el... El no. no amigo, no. Me hizo ayuda... ¡A la, ayudo... <laughs> oh, la verga! Me hizo ayuda a mí. Dame, ah, hombre, amigo, espérate, amigo. Que quiero ver una cosa. Alta ilustrada, papá.

Ay, Ruperto, ah, pégame una leche con el coche. Una leche, si sí, una leche quieres que te dé a ti, Cafernica. está moviendo mucho. Ahí. Laxos te estoy viendo. <laughs> lax, lax, te estoy viendo. Laxo, te estoy viendo ahora. Hostia, tío. Que es que mira Laxo, ¿sabes? lo la también le estaba dando su buen su buen cachetazo, la, eh, Laxo. La Tío. la de Copérnico pobrecita Ahí, <laughs> Ahí se va, va. La mía ha huido, dice. La de Copérnico ha oído, la de Copérnico, <laughs> La de Copérnico ha huido Sí, tío. <laughs> Llega el Copérnico con la suya y mira, tío. ¡Se va a comer! ¡La mía ha oído! La de Copérnico ha oído, la de Copérnico, mira cómo corre. Copérnico. No me lo creo, bro, tío. Ni en el juego se despierta Copérnico. No, esto, esto no puede ser así, Ay, ahora qué vengo. Hostia, es que ni de... Hola, tío. Maldito sí, Copérnico, tío. tú te lo juro, no te lo eh, tío. Yo creo, yo estoy maldecido, te lo digo ni en serio. Este ni, eh. ni en el juego, Copérnico, ni en el juego, tú. Oh, de verdad. Ay, qué bueno, tío. Me ha gustado mucho este vídeo. Eh... Ah, el me hay Elite. Pues el me Memory de ahí. Ah, vale. No. Este, este momento fue muy bueno, bro. Se encontró la partida que busca, tío. Espera. Este ah, vale. Joder. Le dije al Chuches, le puse un código al Chuches para que entrase a la partida. No se encontró la partida que busca, tío. Pero qué contraseña estás poniendo, Churche. La 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 hecha que pone. He puesto la de C de pene la de. segunda no la había La segunda no la había leído. De él estaba convencido <laughs> de que la troll era la segunda, no la primera. Claro, tío, por eso. Porque la otra era más zombie, era de Zeo… La tí? otra que has puesto de, de, ¿El de echa, que... <laughs> esa me he dado cuenta al leerlo, ¿sabes? Pero es que no la había leído, la había copiado del tirón, tío. Ay, qué <laughs> pedo. <impedi> <laughs> Ay, tío. Este es uno de los mejores vídeos y este también, el de arriba, ¿vale? Los dos. Va. Sí, yo, tío, ya matame, pero... yo voy a votar a, a Zeus. Yo me voy a botar a mí mismo. Pero que soy el lighter loco. Soy yo el lighter piroso. Venga, bro. Me cambiando los personajes, ¿sabes? Como me echáis por por o sea, por y me trabo. No así eh, cabrón. ¿Qué está pasando, No nada.

¿Quién era? El Churches era mi lover. Mira, mira este yeah. clip, tío. Mira este clip, eh. O sea, qué rabia me dio, te lo juro. ¿eh? Escucha lo que digo, bro. Vale. Tengo que sacar al impostor. Soy el swapper y soy el lover del Churches. Dios. Soy mil roles, tío. A la mierda, tío. Vale, soy el swapper. Puedo trolear a alguien y nadie sabe que soy el swapper. Vamos a trolear a alguien. Increíble 10 segundos de partida Increíble ser mi lover, tío 10 segundos de partida literal O sea 10 malditos segundos de partida tío dure O sea, y es, está, está el vídeo está funcionando el vídeo ¿Qué pasa? Porque no. No, este creo que termina ahí. Ah, termina ahí, ya está. Vale, vale. Creo que sí. 10 segundos de partida, amigos. Es lo que duro mi partida. <laughs> ¿Por qué le pasa? Joey, <laughs> <laughs> Los pacos. Joy. <laughs> los pacos. Engachetes. Joy. Los pros. Joy. Los megas pacos. Pero, ¿qué es eso, yo, sí, los Oye, porque esto no, esto no está en la web, bro. O sea, ¿Esto no sé. qué era, qué claro. tío? No me manden a la Campflug Trio, me equivoqué en el vídeo. Bueno, gracias por decirlo, amigo. Gracias por decirlo. Así ya cuando te mandamos se... lo <laughs> ya. Gracias por escucharme, porque escúchame, por, por ahí cuando termine el vídeo le das otro rango más. Mira, mira el vídeo. La mejor... Eh, ¿La mejor qué? Triliada. Triliada. Trilli... Trilliada. Sí, era troleada. Ah, eh, ¿tú te estás? Yo sí, yo sí. Eh, dime dale, dale. El código. La password es el... D. Pero, ¿me la vas a decir o lo... no? No, si no, pásala por arqueanos. No, pásala que... por arqueanos. Vale, espérate. ¿Cuántos somos hoy? Por ahí, esa es. Joder, no se encontró la partida que busca, tío. ¿Pero, pues que pero, paro, ¿pero qué contraseñas estás poniendo el la de y la Pero ¿por qué pone la, qué la, pone la música la. tan fuerte sí. y la. No se escuchan las voces. No las no escuchas. La ¿Por qué no subes las voces y la música tan bien? Las dos cosas a la tiempo ¿Quieres ver este video sin la música bien? Míralo en tu TikTok. En mi TikTok. Claro, si este video lo hice yo y puso que lo, que lo hizo él. ¡No! Oh, la rolearon. Oh, la robada. ¿En serio? ¿Te ha robado a ti? Sí. <laughs> Hostia, amigo, Gustavo, amigo. O sea, cogió, le puso al principio eso, la troleada de KenFlow, la música esa y lo subió. Se nos ha robado a nosotros. Porque sí. si te roban a ti, me uh -huh. roban a mí. O sea, nos ha sí? robado a nosotros. Yo le pondría gracias por participar. Sí, la verdad. Sí, por, ¿no? por un tiempo. Sí, no, por un tiempo no. Gracias por participar, amigo. Ya está, listo. Lo tenemos. Espero les guste, estoy aprendiendo a editar. Hola, buenas noches. Perfecto, ya está. <laughs> ¿En serio? No, es que no, no me no van no los vídeos. A veces que no me van ah. los vídeos. A veces que no me van. No, es el Discord, es el Discord. Ya, ya, tengo que reiniciarlo todo eso. Bueno, ya mañana seguimos viéndolos, ¿vale? Ya veremos la dar web y todo eso, ¿vale? Que tenemos ya. Que ya llevamos una horita aquí. Y mañana seguimos viendo toda la movida, ¿vale? Que ya no me van los, los vídeos otra vez, macho. Me da una rabia, tío. Va. Vamos a empezar con el ARC, compañeros. Tengo unas ganas tremendas, de verdad. O sea, la verdad es que. También en parte porque tengo ganas de jugar al Arc, no es broma. Me apetece bastante, sinceramente. No os voy a mentir, amigos. Me apetece bastante mucho. Vale, ¿dónde está la movida esta? Aquí. Los tailas. Eh, ¿Dónde está lo de para entrar? Ah, vale, aquí, aquí está para entrar. En arqueano, si no Vale, chicos pues Entrando, amigos Tengo muchas ganas de jugar, la verdad, eh Churches, ahí Almeja ¿Sí sí, Entrando ya Almeja, ¿tú vas a estar entrando o qué? Solo Yo sí. Pues venga, va, Yo entro ya, como una bala entro Y como ya sé dónde está la base, pues ahora llegaré como pueda Y empezaré si, a No sé si no suicidamos a uno y los vamos a buscar a los dos no, 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 no. Que vengan no, solos no, como no. nosotros tuvimos que venir ayer. Que yo, vengan no a pata. En la sociedad meja que se junten y vengan a pata. Hombre, encima tenemos que ir a buscarlos. No, 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 amigo. Que vengan combinando que ayer sufrimos un montón para venir nosotros. Que vengan ellos, hostia. Cuando vengan los matamos. Y que vuelvan otra vez. <risa> 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 Ay, Dios. Tengo ganas de que vengáis, eh, chicos. Tengo ganas. nervioso yo, ¿eh? Bueno. Tú, Almeja, ya mañana, mañana, ¿no? Eh. ¿Vienes ya? Hombre, yo mañana ya salgo para Barcelona. El Kenflow, es que Kenflow, no puedes haber venido por la tarde, pedazo de imbécil, tío. Pero, pero el, ca el caso es culpa mía. <laughs> ahí llevo el vuelo ahí. Es que este chaval es tonto, tío. Viene por toda la tarde, ¿sabes? A ver, salgo. Tengo que levantarme a las la 7 mañana. de la madrugada, para ir a buscar a Kenflow, ¿sabes? Me cago en la leche ya, tío. Porque llega a las 9. Vale, amigos, ya se me han puesto sucio, varias eh. cosas en el servidor, ¿vale? Lo primero, eh, las horas ya van bien. Y lo segundo, eh, que ya sale lo del daño, ¿vale? A los animales. recordáis que ayer no salía lo del tema del daño? Pues ya sale lo del daño. Oye, ¿también has un terrenodón ayer al final? ¿Le rupe? Sí, hombre. Para, ah, porque bien. me preocupé cuando fuiste al desierto y que no puedo dejarlo ir así con ese terrenodón. Y te también uno un poquito mejor. Qué mentiroso eres, ¿verdad? Se te da bien mentir, la verdad, cabrón. Se te da bien ¿Por mentir. ¿Por qué en serio te lo estoy diciendo? No tenemos comida ni tenemos nada. No hay nada aquí conservándose. Sí, en la nevera. Ay, eh. mira, muy bien, chicos. ¡Habéis hecho comidita. Y vale, sí. chicos. Misión del día de hoy. ¿Dónde está el mortero? Aquí. Bueno, esta es la casa provisional, os aviso, ¿eh? Vale. Eh, tenemos, tenemos que tener un montón de comida podrida, ¿no se supone? Por aquí seguro que tenemos un montón. Buah, ¿Solo 19? ¿No tenemos más comida podrida, chicos? Eh… ¿Tú te me estás pintando, imbécil? No. Que no te Eso vea por, yo, eh. te, Porque no te has levantado… … como yo. ¿Cómo como tú? Buah, me mató un mono. Oh, joder. ¿Te ha matado un mono? Sí. Pues te joder. Eh… Bueno, a ver, importante, chicos. Necesitamos varias cosas, ¿vale? Lo primero y más esencial ahora mismo es que ahora el farmeo está igual que antes, pero. Ahora, amigos míos, hay un problemón y es que hay mucha mm. menos experiencia, ¿vale? Si ahora vale. la experiencia tarda muchísimo más en subir, ¿vale? Ahora la experiencia. ¿Y ustedes empezaron de cero o tienen los niveles de ayer? No, los niveles de ayer. Llevo una hora luchando y soy nivel 2. ¿En serio? Sí, tío. Te lo he dicho, la experiencia ahora está más baja. Vale, ayer antes de finalizar el directo pusimos aquí una defensita, ¿vale? Eh, más que nada para que no nos matasen los animales los animales salvajes, por si cuando nos desconectábamos y eso. Entonces, tenemos que limpiar un poquito la zona que hay por aquí, ¿eh? Porque. Uy, ya, ya tiene bastante estamina este bicho, ¿eh? ¡Ojo, rayo amarillo! ¿Se podía pillar el rayo amarillo? ¿Qué? ¡Ey! mirad lo que tenemos aquí fuera! Este va a dar un montón de carne, ¿eh? Para pudrir. El bicho grande, ¿no? Lo he visto Sí, Yo tío. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Vale eh. bueno, un segundo que voy a por el rayo y vamos a matarlo, ¿vale? Espérate. Cuidado, Nexus, porque hay dos monos que madre mía. ¿Dónde? Justo ahí cerca del rayo, pero dentro de nuestra base. Hostia. ¡Bru! me ha tocado una espada azul! Esa es Hostia, mía, se me ha caído. ha tocado Me ha tocado una espada azul, loco. De hierro. Vale. Vale, ¿dónde están los fe? monos? Hoy tenemos que tener un treco o algo para las moras, tío. Hay que matar a este uh -huh. bicho, ¿vale? Vamos a matarlo bien. Este bicho se supone que no hace daño, ¿vale? Así que lo vamos a matar con flechas, ¿vale? Dale, sí. dale, dale, vale. Dale bomba, dale. Una. Vamos. Dos y tres, dale. Ahora sí que Guay, sale, sale el daño, ¿veis? Sale. Ahora sí que sale el daño. Ahora sí me gusta el servidor. Ahora sí. Que ayer no salía el daño porque no estaba bien configurado. Yo cuánto creéis que puedo…? Hey, yo le voy a pegar con la espada, eh, tío. Que lo reviento. ¿sí? Si no hace ¡Uy! ¡A mí no cuánto le pego, bro! No. ¡Dios! Dios. ¿Cuánto wow, te ha dado? 6 de Prime ha dado. Vamos a guardar la Prime aquí. Por si tenemos que dársela a un mono, ¿vale? Así se conserva mucho más. Uh -huh. ¿Y para hacer. narcóticos qué? Ya, tenemos, necesitamos carne. Yo estoy pudriéndola ya, esta carne, ¿vale? Pero ya uh -huh. que estamos aquí, voy a hacer unos cuantos más. Porque tengo un poquito más de carne. Ah, pero necesitamos un montón de moras también. Moras negras, tío. Uh -huh. A ver, ¿un trike tenemos que buscar o qué? Eh, sí, habría que buscar un trike o algo así, ¿eh? ¿Tiene algo? Hueso de saurópodo, ¿no? Sí, va. Bueno. Voy a dividir más carne, espérate. Voy a dividir más carne de esta. Bueno, voy a dividirla todo qué diablo. Voy a dividirla toda, tío. ¿Dividir un todo? Trike, tío? Para más carne podrida. Vale, eh, vamos a intentar. Mira, ahora con las flechas que tenemos y todo eso… Bueno, es que en verdad tampoco necesitamos muchas flechas, en verdad. Para tamear un trike. Yo creo que lo podemos tamear con, con un tirachinas también, ¿eh? el trike, en verdad, ¿o no? Hombre, en verdad, sí. Por eso, por eso. ¿Poder? Vamos todos caminando. No llevéis nada volador, ¿vale? Vamos a ir. ¡Eh! ¡Que se ha colado un de estos, chavales! ¡Ayuda! ¡Chavales, chavales! ¡No! No No, no me lo puedo creer, tío. ¿Quién ¿Esta? se ha dejado la puerta abierta? ¿Y el, el teladón? Ah. Acá, acá, lo tengo, lo tengo. te has dejado la puerta abierta? Yo no. ¿Quién se ha dejado la puerta sí, abierta? eras tú! ¿Viste por qué también un trenador, no? La asusto. Te ha pillado un saco A ver, Ameja. Me en otro canal, hostia. Me cago en la leche. Se ha muerto nuestro terrenodón, tío, por culpa de Ruperto, macho. ¿Qué? Ay. ¿Qué? Madre mía, Ruperto, Ruperto, Ruperto por favor, tío. más a espabilado. Ver. No puedo nada. Vale, chicos, ¿estáis listos todos? Yo sí. No, no bueno, sí, venga, pero para un, para un try. Tengo dos flechas narcóticas, vámonos. Vale, con dos flechas nos sirve ya, tío. ¿Sí? O sí. sea. Venga, ¿estáis listos? Nos vamos, ¿eh? Con el petalodón lo dejamos ahí, ¿no? Sí, déjalo ahí, el petalodón. El que lo peta todo, nos vamos de Nos vamos de, de, de este. Venga, seguidme, chicos. ¡Cierra la puerta! La puerta. Pero, ¡Pero vamos a ver! ¡Yo estoy cerrar ¿tú la puerta! ¡Que no! Ha sido Kenflor el último, tío. Ha sido Kenflor el de antes también, ¿eh? Me están diciendo que he sido yo, pero mentiroso? es mentira. Es mentira, no he sido yo. <laughs> Capaz que, sí, que, que sí fuiste tú. Ya, creo que he sido yo, en verdad. <laughs> es que es lo peor, que creo que sí que he sido yo el que me he dejado la puerta. Lo más probable. Joder. No pasa nada, ha muerto nuestro Trenodón de menos nivel. Tenía que morir algún día y era mejor que lo hiciese otro a que lo hiciese yo, así que… Amigos, no va mal la cosa. Vale, vale. Vale, eh, chicos. Ahora, está... ahora, ¿En el Redboot habían trikes en el Redboot o no? En eh, no, el Red Bull, no, no. A ver, no ahora creo. mismo necesitamos varias cosas. Lo primero que necesitamos es un animal de farmeo, eh, que podía ser un trike, ¿vale? Uh -huh. Y después un animal para movernos. Puede ser también un terrorbird, la verdad, nos serviría un ter... ¿Qué hay? <laughs> un oso. No, a mí no ¿Cómo me atacaba, fue, no, eh. eh? Suerte no que ha sucedido, ¿eh? chao. Sí. No, no. En plan, ayer yo vi a ese oso y no me atacó, eh. Chuches. Acerca mira. a él. salúdalo. Mira, mira, no, no ataca, mira. No, el agro del oso hay que pasar muy cerca. Ya, ¿so ¿Eh? de... ya hay que pasar muy cerca, ya hay que pasar muy cerca. Uh -huh. Pero por mira, si acaso. Sigo. Soy. Vale, importante. Este sitio es muy peligroso así que nos tenemos que mantener unidos, ¿vale? Unidos, chicos, unidos. Mira el Mono este casi muerto? ¿Lo matamos? ¿Dónde está? Uy, oh, sí, 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 vamos a matarlo. Sí, matenlo, que da. Una, dos y tres. Toma. <laughs> ¡Hala verga! ¿Qué fue esa picha? Le eh. he metido ahí, tío. Bro, le metió un pichazo y lo mató. Ten, Roberto, hazte una armadura de estas, bro, de, de piel. Ah, sí, porfa. Ten. Oye, me quedé ante la duda. KenFloat, ¿cómo medís los centímetros allí? ¿Con hormigas? <risa> <risa> chicos, Por no despisteis. Seguidme, chicos. seguidme. Vale, no despisteis, va. Que vamos a ir a también... Eh, y a mí me gustaría tener un terror yo la verdad. Me gusta mucho porque pueden vale. volar, ¿sabes? si te metes por aquí mm. a la montaña y pueden planear y todo. Y están muy guapos, ágiles. tío. Sí, son muy ágiles para ir por ahí. No, lo malo es que no tienen... Ay, uh, ay, 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 ay. Un churches. Un churches, un churches, cuidado. Ya está muerto. Suerte que pilló la, la espada leche. esta, eh. Vaya puta he tenido, sí. ¿en ¿eh? verdad? ¿Qué te iba a decir? La leche esa espada. Claro, eh, además. además me he subido un montón el daño, yo. O sea, pegó tanto por eso, más que nada. Si no, pegaría una mierda. Venid por aquí, chicos. Hostia, mira, mira un trono ¿dónde? Bon. ¿Qué nivel, eh? Me hace un tirasina, tío. Ay la verga, pero lo, lo desinterapté el bicho. Pero pero cómo mete tanto, tío, dame esta espada. No, pero porque me he subido el daño cuerpo a cuerpo, yo. Tengo 206. El 8 millones de daño. ¿206? Sí, 206 de daño tengo cuerpo a cuerpo. Pues. Vale, por aquí, chicos, venid. Mira, aquí tiene, aquí tiene. Es que subirse si el daño al principio, sirve mucho, eh. Te lo digo en serio. Pero como no tienes armas ni nada, tío. Al principio matar a los bichos así cuerpo a cuerpo es más sencillo, ¿sabes? Pero no veo ningún animal, ¿qué pasa, tío? Es que en el Redwood hay trikes, pero solo en ciertas zonitas, así. Nos estamos alejando mucho. Vamos a subir por aquí, que capaz que nos encontramos un tigre de esos o algo. Un tigre estaría bien, ¿eh? Es que ahora mismo necesitamos un animal para poder movernos, ¿sabes? Por ahí. Que tenga un poquito de peso, eh, bastante vida y bastante daño. Y que corra. O sea, sé que estoy pidiendo mucho. Mm. O sea, estoy literalmente diciendo un tiracoleo ahora mismo, la verdad. Sí. Pero creo que un tiracoleo va a ser más Carno Tauro, ¿eh? eh. Carno, sí. Vale, este puede servirnos, eh. Puede servirnos, eh. Hasta ¿De, ¿De qué nivel es? No sé, me está haciendo eh. a mí, creo. ¿Qué nivel es, chavales? ¿Qué nivel es? A ver, me acerco, a ver si lo veo. A ver, te digo, en segundo, si yo también, a ver. El nivel. Bueno ah, no, no, quité 18 solo, pero no tenemos flecha, ¿no? Chicos, voy a morir. No, nivel 40, nivel 4. Vale, vale, ah, vale, vale, vale. He muerto, he muerto, pero he puesto justo una cama, eh. ¿La roto o no? No, no sé, me lo llevé rápido para que no pegara, porque te vi ponerla. No, no, la ha no roto, pero. Es nivel 4, eh, bro, hay que matarlo. Eh, ¿con qué lo matamos? ¿Matarlo, matarlo, 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 no, que matarlo? Sea que haga daño, churches. Oh Dios. Joder, chucho! me lo trajita de la cara. ¡Matadlo, matadlo, matadlo! Dale espagazos, tú también. ¿Dónde está? ¿Lo matamos? Sí, 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 sí. Vale, ahora está, está liado con un bicho. Ya de está, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Joder. Lo vamos a matar, ahora lo mato. Sí, 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 ahora. Y ¡No me vaciles, verlo. cabrón! Claro, claro. No, no lo quería matar por a ver qué era, pero bueno. Eh, me voy a hacer una cama. Un saquito. ¿Has visto qué pro, chaval? Justo antes de que me mate, tío. La hostia, eh. Vale, voy a hacer una cosa. Me voy a poner el kiber, tío, porque así voy más rápido, ¿sabes? Y uno de estos porque la he liado ahí con el. Eh. A ver, espérate. Un saco ya está hecho, vale. Vámonos, va. Buah, me ha reventado, eh. ¿Has visto qué rápido he sido poniendo el saco, bro? Eh, con el kiber, este voy más rápido. Sí. Vamos, por aquí, chicos, por aquí ¿Estamos buscando un trike? No, estamos buscando un animal Varias cosas, un animal de farmeo, como un trike O un, animales con los cuales nos podamos mover rápido por la, por la jungla Vale Ahora mismo, la verdad Pero es que no encuentro nada, eh, tío, en verdad No estoy encontrando mucha cosa, tío O está mal el spawn o qué pasa, tío No, es que sí. en realidad... Vale, 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 chavales bueno, bueno. He encontrado otras bis ahí, eh Hacerlo ah, vale, por hacer voladoras, por voladoras. por Tengo, tengo. ¿Y garrotes o qué? Eh. sí. A ver. ¿Qué necesito para voladoras? Piedra, mierda. Yo tengo, eh, voladoras Vale, hacer por todo el mundo, va. Rápido, 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 rápido. Venid donde estoy yo que están aquí. No os separéis, bueno, va. Venga, no tengo voladora Vale, están aquí, están aquí, están aquí. Están persiguiendo un gallinimos. Los necesito, chicos, los necesito ya, eh, que están aquí delante, aquí, chavi. aquí, contigo chavi. yo. Vale, vale, está. mira, ahí están, eh. Hay tres, eh. ¿A, a cuál le hacemos focus? Eh, ahora, ahora, ahora lo vemos. Uy, pego maxas de mierda. además va para caer, hijo de perra. <laughs> ¡Ah! Es que no puedo correr porque estoy haciendo las voladoras, me cago en la hostia. Bueno, debo aquí. Vale, yo tengo queda. voladora, ¿dónde? Que se lo ¿dónde queda, aquí, que están, se aquí, se están, aquí están, aquí están, aquí están. Rápido, rápido, rápido. Vale, a dormir. También los, 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 los dos los dos o se duermen rápido, eh. Nivel 4 y nivel 11, pero no sirven, no sirven. Vale. Wow, vale. quitos, quitos, quitos. Vale, dormido uno. Dormido uno. Dormido el otro, ya Durmido está, ya está, ya está. Vale, va. ¿Qué comen? Carne. Carne, carne. Carne, sí. Tengo una prime, tengo una prime. Yo a ver si se la come, tío. Le dale, 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 prime. Yo los cuido, eh, si quieres. Vale, a ver. Eh, vale, pon pinchos alrededor, por si acaso vienen. Pon algunos pinchitos así, alrededor vale. de esto. Porque puede que vengan animales salvajes a comérselos, eh. Sí, Míralo. porque aquí viene en el primero. Redwood es peligroso. ¿Qué hacéis aquí? <laughs> ¿Lo pillamos? A saludar? No, déjalo, déjalo. Joder. ¿Este, ¿Este de quién es? Este Mía, 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 mía. Ah, vale, vale, vale. Y el carno me dio y me dejó ahí al toque. Vale, ya está. Eh. ¿No? Hostia, que, Uh, chavales, chavales, narcóticas rápido, eh. Narcóticas rápido que estos se despiertan rapidísimo, eh. No me, me acordaba, daño. tío. Yo traigo, yo traigo narcóticos, yo traigo narcóticos. Ah, no, no los he traído, mierda. Los he dejado en casa. Eh, cuidado, cuidado, ¿Qué pasa? ¿Quién viene? Se escuchó. No, están comiendo, están comiendo, están comiendo. Eh, chavales, coger narcóticas del suelo. Pua, me da de todo menos narcóticas, tío. Ya es que narcóticas a veces, tío, cuesta, eh, que den. Vale. Eh. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué este pasa? ¿Qué me ha robado? ¿Le pegó más tags. <laughs> Dicen que un ladrón... Roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón, ¿no? Sí, ¿no? Pues bueno, me lo voy a tamear y os voy a dar por culo con él. Yo no dejaría mm. cuidando al Ken que ayer mato al mono. Sí, es verdad, ayer el Kenflo mató al mono, tío, macho. No, no imbécil. Joder, Flo, de bueno, va, ejemplo, te imbéciles. Joder, Kenflo. Bueno, va, Kenflo, quedas aquí cuidando. Como mueran, es la última oportunidad que te damos, eh. Eh. Deben flechas, eh. Flechas, eh. eh Berries eh, no, eh. Azules. Ah, que lo estabas tameando, churches. Lástima, ¿Eh? churches. Nunca más confiaré en esta tribu, tío. Venga, vamos a no buscar... Vale, ya tenemos dos... ¿A qué montura es el terror, Vir? Ah, te la podemos hacer, ¿eh? Pero déme narcoberries, porfa, para Charles, que yo no puedo farmear para Toma. hacer los pinchos. Mira, con Toma, piel. ¡Hola, con... un babuino! Mira, 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 mira! Un, ba... un mono montado en otro mono, tío. Dos, dos monos montados en... ¡Hola, ¡Oh, hola! ¡Qué guapos que están, tío! Es que hay mini monos llevando a los otros monos, tío. Eso está guapísimo, bro. Pero no, no se pueden tamear. No. Sí que se puede. O sea, sí se pueden tamear, pero son complicados. Pero es que necesito un poquito... Hostia. Oh, tío. ¿Eso qué son? Ne eh, necesito moras blancas, moras blancas. Vale, ya está. Que si no me duermo, tío. ¿Tienes moras blancas, chuches? Eh, seguramente. Eh, sí. Vale, ya está, ya está. Ya estoy. Uf. ¿Qué le pasa al Joder, nada, nada, nada Chicos, bueno en otro canal y así os juntáis y podéis hablar bien para moveros para la base Nada, no, estamos hablando por el juego Ah, vale, vale Vale, aquí vale. tenemos Kitina, por si encontramos un Cinema Crops, ¿eh? Vale. vale Necesitamos piel para hacer la montura del... A ver, del terror, ¿Eh? tío Uh, despierta que rápido, eh, de... Maes. que es que son muy pocos narcoberry que te dan y, y muy rápido, rápido que se despierta de esto, eh? Ya. Necesito, sí. ¿Por, ¿Por qué se despiertan tan rápido? Porque son así. ¿Por? Tengo Está una montura de terror ya, ¿eh? Tengo una montura de terror -beer. perfecto Perfecto. Pues tenemos que encontrar terrorville de más nivel, eh, también, porque los que tenemos son un poquito bajos. Mira, ahí hay más, eh, ahí. ¿Los ves, chuches, ahí, al fondo? Hay un mono también Hay no, un mono de esos Pero creo que podemos tamear monos de estos, ¿no? También Ay, ¿qué nivel es este? ¡No, no, 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 no te acerques, no tanto Por detrás, por detrás, por detrás Tienes que acercarte Vale ¿Qué nivel es este? A ver. Uy Nueve Vamos a bueno. tamearlo es que los monos para moverse creo que es mejor que el terrorbird incluso. ¿eh? Lo que pasa es que el terrorbird, lo bueno del terrorbird es que es carnívoro y se le puede subir la vida súper fácil wow. al terrorbird. En cambio el mono este no, por ejemplo, es lo malo del mono este. Pero bueno. Pero muy fuerte el mono, eh. Sí, es muy, muy 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 fuerte, es muy fuerte, es mucho más fuerte que el terrorbird además. Encima mm. empuja. Pero así vamos teniendo cosas para podernos mover todos juntos, ¿sabes lo que te quiero decir? Entre el mono, los claro. terrorbirds tal y encima este no necesita montura, el mono es lo bueno. ¿Comerá cada mucho? Buah, espera que esté hambriento. No, no. Este tiene pinta de. De comer cada X. Bueno, de momento estamos viendo momento. ¿Cómo van los bichos? ¿Están tameando bien o qué? Sí, bien, bien. Sí, ahora conseguimos varias narcoderries, así que. ¿Cómo? ¿Cómo hacéis para, la, para el agua, tío? Berries. Eh... ¿Come berries? Berris. Qué va, tío. Que sí, coño, come berries, cabrón. No hemos visto ningún tilacoleo, ¿no? Así en el árbol nunca, de momento. No. Por ahora no. Es que sí. Sin... Uy, cuidado que hay un microraptor ahí arriba, eh. Cuidado. Pero, ¿no te acordás que lo vimos en el desierto? Sí, te... no. sí, 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 sí. Pero es súper raro, ¿no? Que hacen en el desierto los tilacoleos realmente. Mm, la verdad que sí. Oye, ¿qué pasa? Que no, no come, tío. No sé por qué no come el bicho este. ¿Qué le pasa, tío? Espera que esté hambriento, pero ¿qué quiere que haga, tío? O sea, si le falta un poquito de barra de comida, ¿por qué no se...? No quiere comer el cabrón. ¿Por qué matas a los pegomastax? Porque me atacan, tío. Y no me dejan en paz. <laughs> ahora sabes ahí... lo que se siente, ¿no? Ahora sabes lo que se siente, ¿eh? No, me, me, me quería también dar uno, pero me lo han matado, tío. Ahora los odio. ¡No, tío, Ken! Me estoy muriendo, tío. Ken. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se les ha muerto casualmente los Terror Bells. ¡No! Han... No, no, no. No me jodas. Sí. Tío, ¿en serio se les ha muerto? No, no, no. ¿Qué pasa? Se despertaron. Se despertaron. Tío, de verdad, no podemos dejarlos cuidando nada. ¿Te das cuenta, Churches? Ya, tío. El Ken Flow, de verdad… ¿Cómo que flow, bro? Si esta van a dar dos berries cada 40 arbustos. Yo creo que estaba más. ¿Qué ya, flow, estaba más tío. En España… Y Ruperto, ¿cómo se están mancos de verdad? <laughs> es Pero que es Tenían tres cuartos. ¿Cómo hicieron para despertarse al segundo? Y tenían casi todo full, por eso yo me fui a buscar más berries. Sabes que las berries se las tienes que forzar, ¿no? Para que se las coman. Sí, hombre. Claro, bro. <laughs> Porque son terror birds, tío. Tienen pesadillas y se despiertan antes. Bueno, pues a buscar otro animal. <laughs> Joder, tío, sois malísimos, te lo juro, eh. Es que necesitamos narcóticos man, para tamear estos bichos. Llevamos 22% ya de este bicho, eh. A este al menos lo tameamos al mono este. Además estaban rencos estos, no servían mucho. Ven, venid donde estamos nosotros, venid donde estamos nosotros. Vamos. Que aquí hay más terror aquí. Churches, necesito tu ayuda. Churches, sí, ahí, sí, ahí. tranquilo. Pégale, pégale. Pero pégale, eh, Churches, que a mí no me hace daño. No, vale, perdón. Hostia. Hostia, me ha dormido. ¡Dale, dale, 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 dale! No. ¡Churches! ¡Cómo eres tan malo, joder! No me lo puedo creer, cómo eres tan manco, tío. Ayuda, Luperto, que flow, rápido, venir. Voy en camino. Madre mía, qué mancos que son, de verdad. No pueden tamear un simple mono. Ayuda, qué. Es lo... ¿Qué pasó? Estamos dormidos, rápido. Que se va a destamear el mono, que estamos tameando. Ah. ¡Que ¡Me mata! No está matando con él! Voy, ¡Voy, voy, voy, voy! Tengo que matarlo yo, porque si no me duermo. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Están ahí, rápido. Tira flecha. Dale. Dale, 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 dale ahí. Vale, metedme noras blancas a mí. Te meto, te meto. Te lo juro, tío, qué asco de bichos, tío. Qué asco ¿Te de te bichos, medias? bro. Más, más, más. Ah, voy. Ya me estoy despertando, ya me estoy despertando. Qué asco de bichos, okay. te lo juro, eh, tío. Te meto más, eh. Corre, que el mono se va a destamear si no. Ahí, ahí, me estoy despertando, me estoy despertando. No tengo nada de agua, eh, ahora, tío. No, ahora, ya, ay, ahora ya, Cuidado con el mono ¡Oh, que viene, que viene el mono, que viene el mono, cuidado. Si sí, es verdad, viene, 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 cuidado, Rupert, lo vas a asustar. ¡Eh, churches! ¡Eres tonto, Mes, ¿por qué me estás metiendo en paras de moradas, imbécil? No, te, te he puesto la blanca para despertarte. No, me has puesto la negra, me ha dado una negra, idiota. <laughs> me he confundido. tú eres tonto. <laughs> Pero por matarme pego más tío, que estaba tan. O Se lo has he hecho a posta, encima lo has he hecho posta. <laughs> bueno Vale, 30%, ¿eh? Tío, dame agua, tío, que los berrinos. Qué Flow, haz una mini base aquí con una movida así de. Bueno, espérate, vale. todavía no la hagas. No la hagas todavía porque. Muy bien. Farmeo bueno, yo, para ti. Yo tener en breve lista. ya tengo, espérate, porque yo en breve ya tengo. Ah, sí, tengo carne podrida, eh. Ah, no, pero la he juntado toda antes. Uy, espérate, mira, le queda súper poco, espérate. Dividir todo. ¿Vale? Y dividir todo la otra. ¿Dónde está? Aquí. Vale, tengo un montón de carne podrida, ¿eh? Tengo, tengo 140… 160 de carne podrida, ¿eh? ¡Uy, los monos! Míralo, el mono alfa, ¿eh? Ahí está, ¿eh? El cabrón. Sí, Cuidado nos revientan, ¿eh? Sí, vamos a esperar a, que, a tener animales antes de, de también un mono alfa de esos, ¿eh? que quédate aquí cuidando del mono, ¿vale? Te, te está mirando. Vale. ¿no? Joder. Rupert, <laughs> vente conmigo. Voy, voy. El ¿Lo sigue tameando? Me... Sí, sigue tameándolo vale. Mira, aquí hay otro mono, ¿eh? Vale <laughs> oh, Dios, que no le pase nada a este mono, man Chega, <laughs> con vos, ¿eh? Sí, eh, chucho, dónde estás? Está aquí. conmigo Venga, con ¡Ven, Dios. imbécil! ¿A dónde estás yendo? Acá el mapa. Oh. Es, que, es que estoy cogiendo mora, tío, porque me estoy muriendo de, de sed. Ya, no, no sprinté, no corras, churches. Si no corres, te dura mucho el agua que te tomas de las moras. Estoy temiendo un montón de monos a la vez. A ver si tú puedes sudar. <coughs> ¿Monos grandullones o okay? qué? Sí. Para ir con eso, al menos, ¿sabes? Por ahí. Ay, tío, te pego claro. pegomasta. Qué pesado los pegomasta, te lo juro. Pero hay, bro. hay... un oso ahí, eh. Qué buena gente, son los más tío. Hostia, tío, pero ¿qué les pasa, bro? Te lo juro. Bro. No sé, pero otro tenemos por... que también un terror bear porque. Ya he hecho la montura. Y no quiero haber hecho la montura para nada. Vale. Bueno. Vale. Entonces hay que buscar un ah, terror. Uy, cuidado, cuidado no. que aquí hay un trodón. Aquí hay un trodón, cuidado, eh. Que esos han dormido antes al churches. Sí, <laughs> no, no. Sí. Yo por salvarte, por poco muero, tío. Joder, pesado la sed, tío. Te lo juro que le voy a rentar. Ay, mierda, claro, no tengo. Vale, monos, eh. Le está dando berry, ¿no, Nesu? Sí. A este y al otro. Tarjeteate los, Ruperto, tarjeteate los dos. Sí, sí, estoy con este. Ah, tú estás con vale, ese, vale, vale, no, no, no. quédate ahí, quédate ahí con ese tú. Que necesitamos unos animales para poder movernos, macho, porque parecemos imbéciles, tío. Aquí caminando todo el rato. No tenemos ni un track, tío, somos más penosos, tío. ¿Esto es un Sinomocrop, wow. no? <laughs> sí, un Sinomocrop, sí. Hay unos torneos por acá dando vuelta que nos van a joder, eh. Ya, no, no, porque los torneos no atacan en verdad si no les pegas, eh. Al menos por el De día. De día no atacan. De día no atacan, pero por la noche sí. Si sí. te acercas mucho, sí. Pues ya, Roberto, no a te ver. acerques y ya está. Es la solución fácil y viable para todo el mundo, ¿no? Digo yo. Pero no ¿Cómo va, camflow? Um, va bien, pero este mono se está acercando peligrosamente mucho a sus familiares agresivos. 25% lo lleva, vale. Oye, aquí hay un. Unos hormiguero, tío, no sé si podríamos... Tamearlo, tío. ¿Tú ¿qué estás haciendo? Investigando el mapa un poco para ver qué animales coger. ¿Por? <laughs> ven aquí, anda, ven aquí. Vamos a ir a, a por unos terribles que he visto por aquí yo. Voy, voy en un momentito. Estoy haciendo una cosa muy importante. ¿Estás tameando un, un bicho de esos que roban? ¿Por qué eso le da? No, joder, que básico me, me, me tienes tú tío. Pues sí, la verdad que sí Bastante Pero Este mono se metió en uno de los otros monos Estoy comiendo moras porque, madre mía, tío, estoy más sediento He pillado un rayo ¿Era para eso? Sí no, Tiene que mantenerlo no. eh, ¿Qué callado, pasa, ¿Qué, ¿no? enfo, qué pasa? El mono se peleó, se está peleando con los otros monos ¿Por qué sigo confiando en el KenFlow? Pero, ¡Pero eso no es culpa mía! ¡Eso no es culpa mía! KenFlow, no pero qué casualidad que siempre seas tú. Bro, no puede ser, mae. Este ¿Cuántos son de chucho que tenías, KenFlow? ¿Es Bro, eso no es de mi culpa. 9000 y poco, algo así. Oye, ¿con la OZ se coge más vallas? No, eso es solo fibra. Es que tengo una OZ morada. Una no, voz morada. Sí. Hostia. Pues solo está pilla bien. fibra, tío. Sí, es no, bueno, está, sí, está, está bien, está bien, está bien. ¿Le tiro piedra? Eh, sí. Porque se ha quedado una flecha en el aire, what? ¿vale? No me jodas, tío Vale, se ha dormido, se ha dormido, se ha dormido Vale bien Vale, eh Tengo un montón de moras, ¿vale? Carne, no, carne. ¿no? Pero no le metas carne, no le metas carne, no le metas carne, quédate ahí, quédate ahí Ahora vengo eh Voy a por Prime Va, ah, yo me quedar infinitamente aquí, eh Solo abriendo inventario No, no Kempflo, no te acerques, no te acerques Kempflo a ese bicho, ¿vale? Por favor, ese lo quiero también <laughs> ¿Vale? <laughs> ¿Te has dado cuenta que me ha mandado a mí la misión antes que a ti? Eso sí que es lamentable. No, Ken Flo, te lo juro, eres malísimo, tío, te lo juro. ¿eh? <laughs> no, pero que, que ese mono... ¿Cómo es? Eso no es mi culpa, que ese mono haya querido irse a suicidar. Ken Flo, eres malardo. Texu, tengo otro problema. ¿Cuál? El mono se ha perdido el hay un no problema. Problema. A Perfecto. Hay un problema... No, el Ruperto también ha perdido el mono, el Ruperto. No puede ser... el chuches es imbécil. ¡No, chuches! Pero... ¡No! No. ¿Cómo que el chuche? El chunchi se empezó a pelear como mono y los trajo al que ¡está el Terrorbird dormido! vamos a ver. Esos monos estaban justo detrás del Terrorbird. Terrorbird, ¿vale? O sea, no tenemos no nada, ¿no es... ya? <laughs> no. <Perfecto. risa> ¡No, KenFlow, imbécil! No, me qué, no er imbécil que sos, en flow. Pero por qué, qué pasó, Churche, sois a mí imbécil. Churche es imbécil. ¿Cómo man? que churche? Pero. Ah, se me ha matado. No, yo yo no he sido esta vez, ¿eh? Pero por qué no. ¿Cómo sois la... tan malos? No, me cago en la hostia. Bro, el verdad, churche fue corriendo directo al terror con los monos siguiendo. Vale, pero pero tomándolo que... no. un pelín de nada en serio, bro. Tío, que si no no vamos a terminar nunca nada y no vamos a avanzar, tío macho. Un pelín solo, bro. Es que soy malísimos, te lo juro. Yo creo es que debemos ir a otra zona que no sea esa mierda, ¿no, tío? Pero vamos a ver que tampoco es tan complicado, joder, tío. ¿Cómo puede ser posible? Joder, es que no me quedan flechas narcóticas ya, tío. Son, te lo juro, son malísimos, te lo digo en serio. Es impresionante, ¿eh? O sea, es que no sé, me parece jefe, tío. Otra vez ha muerto el Churches por un oso, ¿sabes? He muerto conscientemente. Dios, soy malísimo. No tío. Que, es que encima he perdido todas las narcóticas que tenía. Todas las he perdido porque se las he dejado al, al terror. ¿Pero para qué atraes a los monos imbéciles? Vamos a ver, que no ha sido atraído en ningún momento. No mienta, churches. Eh, eh, te voy a no. decir realmente lo que pasó. Flow, los monos Yo estaban estaba... justo detrás de donde estaba el terror. Ter o sea, me he movido dos pasos y había monos y han venido. ¿Qué culpa tengo? Ah, y corriste hacia el terror, mira imbécil. Me Dios. pedí muchas cosas a la vez, coño. Chur, chur, pero ¿para qué cosas hacía el terror? Mira, te habían eh. 360 grados de direcciones. ¿Por qué cosas hacían la, la única conexión, que no tenías conexión. que correr, bro? Hostia, ¿cuántos monos hay aquí, tú? Es que hay muchos monos, tío, y no te los, no los esperas. Está bien, chuche, pero no nos traigan nosotros, corremos otro es lado. Yo, sí, ese también te lo traigo yo. <laughs> Hay que ser imbécil, en serio, ¿eh? Que Flow, tú no hable que, 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 que. Hay que ser imbécil. Ya está, Churches, acéptelo. Sea, eres malardo, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? No, no, no. A mí dejarme de, de, de echarme la culpa, ¿eh? Yo no sé otra vez. Hostia. No dice, no. Que sepas que perdimos todos los que teníamos por tu culpa. Espérate, yo voy a, voy a tamear uno yo solo, porque así a ver si lo consigo, porque con vosotros aquí es imposible, ¿eh? ¿Con un, un terrorbird lo puedo tamear con las piedras? ¿Con, con el tirachinas? ¿Es que eh, que... Sí. 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 Lo eh, que pasa es que voy a ayudarte a tirarle tirachinas para que se veamos más rápido. No, no, no vengas, eh. no vengas, por favor. <laughs> solo tirar tirachinas. No, 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 no vengas, no, no vengas, no, venga, de verdad. ¿Tu cuerpo ha desaparecido? ¿Eh? ¿Tu cuerpo? Sí, posiblemente. ¿Pero por qué? Pero ves, a, ves hacia el rayo, verde. No hay rayo verde, tío, de la cosa Sí, tiene que haber un rayo verde Mira, aquí hay un terror, Vir Lo voy a tamear yo solito, ¿vale? Yo Sin que estén los imbéciles estos al lado, ¿vale? Hostia, hay un carno también, tú, ala la mierda Vale, hay un carnosaurio ahí Están eh, pues mira, si te interesan a ver el terror, mira la que me acaba de matar, nivel 92. Ush. Por si te interesa. Ya. Yeah. Vale, están persiguiendo aquí. Es que me gustaría tener un catalejo, tío. Mm, hace falta más. Le doy, tío. Ahí le he dado, ahí le he dado, ahí le he dado. Que este lo quiero matar más que nada. ¿Hacer una camita o qué? ¿Eh? Una camita, ¿no? Rápida. ¿Qué quieres? ¿Que ¿Os pongo una cama? A mí, cerquita, porque. Es que ahí el terror nivel 92. He muerto cuatro veces ya hoy. Buah, guau buah, espérate, que eso está lleno de monos también. No me jodas. ¿Vale? Espérate, ahora les pongo una cama, ¿eh? Tío, ¡Me cago en la leche! Que necesito flechas, tío. Tengo unas cuantas, pero no sé si serán suficientes con estas flechas que tengo. Os hago una cama, espérate. ¿eh? Espera, eh. Me cargo este bicho. Un momento. Bro. ¿Qué? Maté a un mono adulto y dejé al bebé sin papá. Y creo que lo puedo tamear. No, no se puede tamear, dame caso, que ¿no? flow. Ah. Vale, a ver. Me falta paja. Os estoy haciendo camas, eh, para que aparezcáis aquí. Va. Bueno. Vale. Os hago varias camas para que puedan aparecer dos, ¿vale? Vale, voy a reparar. ¡Uy, ya tengo todo, chaval! Full sin reparar, ¿eh, tío? Madre mía. Madre mía, tengo todo el equipo roto, tío, ¿eh? Ahí. Mira, eh, mientras he estado muerto, he estado recapacitando. ya podéis salir en la cama. Vengo más fuerte que nunca, eh. Más fuerte <laughs> que nunca viene, churches. Quiero vale, verlo, eso, quiero verlo. Vale, esta será, supongo. Sí, ha salido de aquí, churches. ¡Vamos! Bueno. Vale. Buah, se va a hacer de noche, eh. Cuidado ahora, eh. Este está. En serio no tengo nada, tío. Ten, churches, ten, 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 ten. Ten, hazte una ropa. Ten. Y ten una mochila. Uh. Así uno empieza mejor, hombre. Claro, te lo lo todo, cabrón. Pues normal que empieces mejor, maldito churches. Eres malardo. No, malardo nada. Malardísimo eres. Vale, tengo, he conseguido cuatro fechas narcóticas. Yo creo que con esto lo tameamos, ¿eh? el bicho. Pillar… Hacer los garrotes también. Por si acaso, ¿vale? Un garrotito nunca viene mal, ¿vale? Un garrotazo. Vale, esta zona es segura, más o menos, ¿no? Sí, más o menos segura, sí. Uf. Hay que poner aquí pinchos, ¿eh? Roberto encárgate tú. ¿No voy. tenemos piedra, tío? Piedra no tenemos. Wow, es que me gustaría hacer un mortero, tío, aquí. <coughs> un morterito, ¿sabes? Vale, espérate. Aquí con esto puedo hacer un mortero, creo. Para hacer flechas, ¿sabes? Que tengo un montón de. Pillar moras narcóticas de estas, que con esto vamos a hacer un montón de flechas y los vamos a tamear rápido. Vale, Yo estoy no? un mortero. ¿Cuándo necesitamos? Ah, 65 de piedra, tú. Hostia, qué susto me he dado, tú, qué cojones. Pero la piedra, tío, que parecía esto una bomba nuclear, ¿sabes? ¿Puedo hacer el látigo para las vallas? Sí, pero es que ahora no lo puedo hacer porque tengo todo en casa. Uy, creo que tenía un látigo yo encima, ¿no? ¿Quién me ha robado el látigo, tío? Yo no tengo... No es por ser chivato, pero fue el chuchi. Chuchi, ¿me ha robado el látigo, tío? O sea, ahora has perdido el látigo que me, tanto me había costado farmear por robármelo, imbécil. No, 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 no. O sea, sí. O sea, estás, estás pensando que yo tenía el látigo. Sí. Y no lo he usado, ¿no? En todo el día que llevamos hoy. Pues sí, para que no lo viese. ¿Pero tú te crees que yo soy tan rata? ¿Tú te crees que sí. yo pienso esas cosas? Sí. <laughs> sí. ¿Qué crees que yo pienso esas cosas? Uy, no lo voy a usar para que no lo vea. Y como si fuera una rata repelente. Sí, me lo creo, la verdad es que me lo creo. O sea, me has robado el látigo. Ayer estuve tres horas para ir a esa mierda. ¿Me robas el látigo y encima lo pierdes, pedazo de rata de cloaca? No, no lo he perdido, está en mi cadáver. Ah, no, que, que, que quiero decir, ver, si lo hubiera no perdido. no ¿Pues a esta rata, de verdad, ha estoy yo. Qué rabia, eh. No, no pasa nada. Espérate. Venir no, no, aquí, pero... va, traerme moras. Necesito moras. ¿Ah, moras? Sí. Tengo dos. Vale. Tenía una voz morada también. Ponlos aquí en el mortero, que estoy haciendo. Que estoy haciendo narcóticos. Para poder tamear más bichos. ¡Algún bicho! ¡Alguno! Porque es que madre mía! Con vosotros yendo a, vuestro, a vuestra bola, es que no se puede tamear nada. Tengo que hacerlo yo todo. A ver, pinchos. Vamos a fabricar unos pinchos. Vale. Con un poquito de madera. Oh, que Infla ha traído un terror Bed, cómo no. Míralo, míralo. ¿En serio está en un terror Bird? Sí, sí. Lleva. Vale, vale, eh, do, eh, lo dormimos, lo dormimos, tenlo para aquí. El 31, lo tengo ya, le he subido torpor, euro. O sea, está tocado ya. Vale. Dele. Sí, ya, espérate. Es que no he hecho ni las flechas, tío. Vale, voy, voy con el garrote yo, eh. No, no, no le pegas con eso, pégale con el garrote. ¿A eso. Como también vemos esto, es una triunfada, ¿eh? que es nivel 31, eh. Sí, sí, yo lo, lo tengo casi dormido antes. Bueno, no sé si, si se habrá despertado, ya. Vale, para de pegarle, chuches, para de pegarle. -tienes, ¿Tienes narcóticas? Eh, muy pocas. Mételas, eh, en la, mételas en el deste, en el cacharro ese. ¡Qué flow eh, Métele voladoras! Bien, no, me quedé sin, estoy, estoy formando materiales para hacer. A ver, vale, le, le sigo dando con el garrote si quiere.

Ahí, ahí, se duerme, se duerme, se duerme, se duerme, se duerme. ¿Se Tiene que dormir ya, tío, ¡qué pesado! ¿Qué necesito? Piedra de paja para la voladora ¡Se atasca ahí, se atasca! Bueno, nos va a llevar a, 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 a la comuna de monos Métele, métele, con no agarrote. Se duerme, tú Joder ¿Dónde está? Acá, acá, donde estoy yo yo estoy corriendo por, por acá, bro. Ahí, ahí, ahí está ahí, ¿eh? ¿Dónde está el daño? Le estoy pegando. ¡Joder! Justo se ha movido, tío, macho. debe tirar una voladora, tío. ¿Ahí se ataca? No. Joder. Tengo una voladora, tengo una voladora, ¿eh? Hay trodones ahí arriba, bro. No, no, olvidaos, olvidaos. Vale, vale, que viene por aquí, viene por aquí. Cuidado. Vale, 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 vale. vale, vale, vale. Yo, tío. ¿Ahora? ¡Joder ¡Oh! fallo, tío! Estoy haciendo dos más, eh. Vale, vale, vale. Yo estoy persiguiendo wow. con el garrote. Ruperto, atrápalo con la voladora. Vale, le pego puñetazo, no sé. Pero cómo le das, tío, que no le puedo dar con el garrote. eh. Apunta muy hacia arriba. ¡Tío, bro! <laughs> Ruperto, apártate, por favor, apártate, apártate, apártate. Apartarse. No me lo creo. No jodas. Maldito, maldito plano. Espérate. Ay, que No me lo creo, tío, que estemos así te lo eh. Estamos perdiendo 40 minutos Un puto paro de esto de mierda, tío, esperad. ¡Ahora, Ahora, 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 dale, 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 Le pego, le Dale, dale, dale con el dale, dale Ahora es el momento de. de, de... ¡Joder, tío! ¡No! ¡Vuelvo a fallar! ¡No me lo puedo creer! ¿Tienes piel? Va a ser yo. No, estoy haciendo, estoy haciendo. Dame una a mí, que yo la pillo a la primera. ¿Tú ¿Qué vas a pillar, chuchas, con esa cara que tienes? Mira, Nesu, que ha fallado 7. Por probabilidad tengo más probabilidad que tú. ¡Pero se estaba moviendo, imbécil! Ven, ven, corre, corre, témelo por aquí, para aquí. Lo tengo que edito, bro, lo tengo que edito. aquí, lo, aquí lo voleas facilísimo. Ya sé. Voy, 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 sí, voy, voy. Ya tengo tres por he Hecho tres, he hecho tres, tres, eh. O sea. Maldito paro, tío. Ahora, ahora. Pero me. Ay, hay, me hay, da hay. miedo perseguirlo. ¡Joder! ¡Suscríbete! ¡Está chiquito! Déjamelo a mí, déjamelo a mí. Dale, dale. Me, ha hecho, me no? he pasado, tío, no me lo creo. Hostia, tío. <laughs> no llego. A, darle, tío. a ver si así le das. Tío, si sí le he dado esa. <laughs> bro, esa le he dado, tío. Hay que leer por saco, tío. tío. Eso, te voy a dar luz, a ver si tiene un poquito más de puntería por Ya está, ya no. le tengo puntería, ya está. ¡Oh! Está, está la mata, picha eh? de bicho este de mierda, tío. Eso he no, tío. Joder, era un buen pájaro, tío. Corría, al menos. Vale, necesitamos más moras, todas las moras que podáis dar, eh. Venga, vamos. Aquí meterlas Venga, todas, que... que hay un montón de, de narcóticas. Así hacemos movidas de estas, ¿vale? Venga. Joder, me estoy muriendo de sed, tío, todo el rato, ¿eh? Yo también antes, tío. Voy a por agua, espérate, porque es que… Ya paso de las agua? moras, tío. ¿Hay agua por ahí? Sí, aquí, ahí está el pozo, aquí. O sea, el pozo, un lago. Sí, yo creo que sí que se estaba destameando ya, tío. Y sí, cuando nos atacaba de nuevo es que se le iba, ¿no? Sí. Eh… Y, por casualidad, si pillamos, por ejemplo, un train nos tenemos que llevar a la casa andando. Sí. Hombre, no, ¿qué quieres llevarlo volando, churches? Hombre, en una pokeball, ¿no? No, no tenemos pokeball. No. Ay, Ay church. Kenflow, ¿tú no estás en posición de hablar? No, no, la es, verdad es que no, no ni no. tú tampoco, churches, tú tampoco. Eh, yo. Tío, que yo he hecho tres forjas y un mortero, vale. tío. Vale, escuchadme, las moras las tenéis que meter dentro del mortero, ¿vale? Porque si no las metéis dentro del mortero y las tenéis en vuestro inventario, pues no puedo craftear flechas. Vale, voy para allá. Hostia, no veo nada, eh, tío. Estamos más ciego, tío. No hay gama, ¿no? ¿Eh? No, no hay no más gama. No hay gama, ¿no? Vale. Meta más moras. Ahí va, ¿eh? Vamos allá. Todas. Estoy comiendo todas las moras del bosque, te lo juro, eh, tío. Vamos. Todas, eh. Qué asco, bro. Tengo una sed tremenda, trem eh, tío. Está amaneciendo ya, ¿no? Creo. No, sí, sí. Está, está amaneciendo eh, ya, sí. Yo un poquito vale, de necesitamos ya. encontrar otro terror, ¿vale? Ahora vamos a ir preparados, porque no íbamos preparados en la otra, eh. ¿Qué, ¿Qué necesitamos? Necesitamos hacer voladoras, lo primero de todo. Vale, voladoras. Y, y narcóticas. Una vez tengamos voladoras y narcóticas... Ya tengo voladoras, vale yo. Necesito un poco de piel y algo más. Y narcóticas necesitamos. O sea, necesitamos muchas vallas negras. Debemos vale. pillarlos. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa? Aquí hay un montón de piel, ¿eh? Mira. No, no, no. Eh, estos dos se van a matar, uno de los dos se matan. ¿Quién? Entre un mono y un bicho de estos. Creo que dejarán bastante piel. No, si el mono se come los bichos. Ah, se lo come. Vale. Sí, claro. el mono se los come. Y va a ganar el mono. Hombre, obviamente va a ganar el mono, obviamente. ¿Pero el mono quién es, tío? ¿King Kong o qué? <laughs> King Kong, no sé, pero no veas las hostias que mete el bicho ese. Tan durísimo. Necesitamos uno de esos. Vale, tenemos 19 flechas narcóticas. Con esto, yo creo que ya tenemos suficiente ¿eh? para poder tamear algún terror -bill. Un par de terror mínimo, ¿eh? tenemos. Cuidado, el mono. Vale. ¡El mono! No ataca, no ataca. ¡Hostia, se ataca! ¡Hostia, ataca! ¿Pero por qué ataca? Toma, cabrón. Pero, eh. La paliza le diste. ¡Hostia! ¿Pero cómo la ha tan fuerte? Bueno, porque tengo la espada esta. Me ha dejado a dos de vida, pero bueno. O sea, ya estaba jodido de vida y encima me pega más el cabrón, ¿sabes? Ahí puse unas más, ¿eh? No eh mucho, un, pero... un reno, de hecho, puedo matarlo, ¿no? Sí, pero no, bueno, no vas a poder, no vas a poder. No vas a poder. ¿Por? ¿Por? Porque va a ir pero a mucho. huir. Eh, ¿pero dónde dejo la carne podrida? Aquí, coño. Pero no se puede bajar a tomar agua porque está la No, está lleno de bichos. Sí, sí, no, tranquilo. No bajes no bajéis, no bajes ¿Tenéis sangre? ¿Me podéis, sacar... ¿Me podéis dar sangre? Estoy por morirme yo. Yo también estoy por matarme, tío, porque estoy aquí a un hilo de vida, eh, tío. Sí, yo y creo yo creo te que conviene, mí, eh. No. Creo que es lo mejor. Pero un buen guerrero ¿Cuántos? nunca muere. Nunca muere. Un buen ¿Cuánta, guerrero. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas flechas? Yo llevo 23. Podemos, podemos fácil, eh. Venga, vamos. Seguimos. El problema es luego tener narcótica para que se duerman, ¿no? Ay, 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 no te preocupes que hay. Vale. Venid, chicos, venid. Voy. Vale. Ir pillando por sigo. aquí. Vale, no, por aquí algún terror vir encontramos seguro, tío. Uh -huh. Espérate que soy sobrepesado. Ten, eh... plus, saca tu sangre. Con esto. Uf. Tengo 98 de vida, ¿eh? Dame eso, dame. Que se saque alguien sangre, tío, y me dé. Toma, ahí me saqué un poquito, pero... Roberto, dame la sangre, Roberto. No hay cangurito por aquí, tío. Eso no. sube más vida, eh. Un canguro sería God. Ay, ay, ay. Vale. Tengo sangre ya. Listo. A Luis. Vale, va. Estamos listos, ¿eh? Para irnos ya. Yeah. Venga, vámonos. Por aquí. Bo, yo es que voy un poco pesado, ¿eh? Espérate, que voy a tener un par de cositas, tío. Carne. Cosita. <laughs> Caga rapiñando. <laughs> rapiñando el churche. Sí, es impresionante, bro. Lo que tira el otro. <laughs> a mí me sí, gusta tío, todo. Yo no le hago asco a nada, ¿eh? Yo que pesa la, la sed, eh, te lo juro. Me voy a meter en por ahí por la derecha, por la derecha, por aquí, porque por ahí hay unos monos, tío. Entonces, coge, coge setas, tío, que hay setas que dan agua. Las... Los hongos acuáticos ah. dan un montón de agua. Sí, los acuáticos. Ah, vale, hay hongos acuáticos. No, no, no van a llegar, no van a llegar. Yo creo que en el episodio de hoy todavía laxus y la, y la almeja todavía no, no llegan en el episodio de hoy, me parece. Creo que hay que darles tres o cuatro episodios más. Cuando tengamos el tech, ya iremos a buscarlos. <laughs> Bueno, eso de que dan mucha agua. <laughs> sí, dan bastante, dan bastante. Dan mucho más que las moras, eh. A Pero... ver, voy, eh. Ya estoy yendo. Necesitamos encontrar los terror Algún terror algún trike, no sé, cualquier cosa que. que nos sirva para tamear. Vale, hay carnosaurio creo que hay ahí, eh. Sí, suena carnosaurio. Es que no veo ni picha más. Hay aquí uno, ¿eh? No sé qué, no sé qué nivel es, sí. pero... A ver, me acerco, a ver si veo. No vale, voy. Oh, no sé sí, nada más. ¡Uh, oh. oh, oh. agua! ¡Vamos! ¡Ay, Dios, Dios mío! llueve, tío! ¡Qué bien! Ya, ya me puedo poner el pantalón, tío. ¿A ¿Qué tiene que ver eso, tío? Porque tenía calor, tío, me he quitado el pantalón. Vale, te lo aquí. Uno. Voladoras al otro. Me sigue, me, me sigue. Me sigue, me sigue. ¿Pero por qué no has, no has hecho voladoras, Ruperto? Que, si no tengo ni piel. ¡Pillado, pillado! Ah, pues di. ¡Ey, chicos, yo no tengo voladoras! ¡Di! ¡Vamos, vamos! ¡No tengo yo aquí! ¿eh? Dale. ¡No, hay otro! ¡Mierda! Hay otro. No tengo más voladoras ya, eh. ¿No jodáis? Sí. Si sí, a mí me queda una. Cuando he dicho lo de hacerlo voladoras, que habéis entendido. Yo, yo he yo, yo, una, bueno, sí, sí. Lo atrapé, vale. lo atrapé, lo atrapé, pero la palmo, eh. Mierda. Me mató a las hormigas, pero los dejé atrapados a todos ahí. Eh. Joder, macho. Y me mata. Y me sí, sí. mata una hormiga, tío están todos atrapados, eh, ¿sí? Para que los duerman. Sí, sí, ahora voy, a voy a dormir los atrapados. <laughs> ahora vamos, ejemplo con 250 pájaros más. Tío, oye, cuando os he dicho, oye chicos, hacemos voladores y nos vamos. ¿Qué, ¿Qué habéis hecho en ese momento? Yo me hice yo, voladoras. Yo tengo 10 voladores y he pillado a dos yo. Es imposible que hayas pillado a dos uno. porque yo he pillado a uno, eh, el ah. ejemplo ha pillado a otro y que teníamos cuatro atrapados, es imposible. No, yo, yo he pillado a uno pero he tirado dos voladoras. Joder, macho. bueno, Te al menos no he, he fallado ocho. Ya, pero no hemos muerto por, por fallar 8. Vale, voy para allá. Malardos que son, te lo juro, eh. es impresionante, de verdad, no, eh. Aquí no, aquí somos todos malardos. Te lo juro, no, es que estoy flipando, te lo digo en serio, eh, tío. O sea, en mi vida me había costado tanto tamear un maldito terror vir de mierda, tío. Tío, hay que pillar la práctica de nuevo. Pesado el bicho este, macho. ¡Ay, qué pesado! Quiero preguntar una cosa, ¿no hay una alternativa mejor al terror bird? Sí, pero no, en nuestra zona no. Tío, son ¿estas qué les pasa, tío? ¡Madre mía! Me está atacando toda la jungla. ¿Qué pasa, bro? ¡Madre mía! He matado media jungla aquí, tío. La madre que lo parió. Ya fue la muerta, tío! ¡Madre mía! ¡La mierda! Venga, chavales, va. Matar al, dip al Diplodocus este. Vale, lo matamos, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Chucho, por ayudar. Eh. Tiene una flecha, pero he visto que lo estaban matando de instantáneo. Digo, bueno, lo dejo. Vale, ya tenemos carne para los terribles que vamos a tamear ahora, ¿vale? ¿Quién no vale, tiene voladoras? Pregunta. Yo piel. no tengo. Dame piel. Que has pillado ahora un montón tú. Y, y me hago voladora y ya vamos. Ten, pues Ruperto, tres, tres voladoras. Ten, Churche, dos voladoras. ¿Y por qué me das piel? Yo hago. Ten, ten, te doy piel, ten. Ya, a mí me fa yo tengo solo una voladora, ¿eh? Ten, Flo piel. Joder, macho. ¿Así Nadie se va a nunca, la... tío. Yo sí. Mira, vamos, eh. Ya tengo cinco voladores. No se va a escapar ni uno, eh. Te digo. Estaban por aquí, creo, eh. Usted, ¿se pone a nevar o what the fuck? ¿Esto es nieve? Mm -hmm. Sí. Vamos. Rarís. Tengo tirachina China y garrote. Se sí, da ah, el chulchas. ¿Qué ti no era, eh? Creo que he visto uno ahí, eh. Espérate. A ver. Bueno, lo de lo del mod de, de abrir el mapa y saber dónde estáis es lo mejor que ya, se ya. vale aquí hay terremotos aquí hay terremotos uh. chavales eh aquí hay vale levando Voy. ahí 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 tiene aquí aquí aquí, aquí. aquí. listo ¿Vale? tapado vale qué niveles este vamos a también este también este también este rápido 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 ¿Sí? vamos Atrapé a otro que estaba aquí venía a pegarnos vale. ¿Este lo matamos? No, 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 no no Vale, duérmalo entonces ¿Qué nivel es este? ¡22! ¡Vamos, vamos, vamos! Está tiquito, está tiquito, está tiquito, está tiquito, está tiquito A este lo pillo, ¿no? Sí, sí, sí Ya está, Dormido. Vale, buena Tengo prime, ¿eh? Este está aquí dormido ya Pero ¿No se duerme este o qué pasa, tío? Yo voy a ir cogiendo berries, ¿no? Hay que pillarlo, eh, con la polada otra vez. Vale, ya está, ya está, dormido, 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 ¡vamos! Vale, va. Vale, yo le dejo a mis ferris allí. Vale. Voy a por el otro, vamos a por el otro. Espérate, hay un canosario aquí arriba, eh, cuidado, eh. Eh, chuches, chuches, chuches. Ayuda, ayuda, chicos, ayuda. Voy. tío. Vale, buena, 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 buena. Oh, tío. A ver, ¿qué flujo? ¿Por qué te pones con las voladoras, imbécil? Pega directamente, no coño, que estén es dos de vida. Bro, no, pero no soy yo. El Ruperto sí. ha sido, macho. No hay que acercarse. Eso duerme. Otra vez vamos a tenerle problema con el agua ahora, eh. Porque ahora me, me han metido 200. Chavales, vigilar a los bichos, por favor, os lo pido. Por favor. Sí, los estoy vigilando. A los dos. Vale, ¿no, no le, habéis metido le habéis metido carne a este? No, no le metáis carne. No, no, yo no he metido Vale, no no, Vale, vale, es al otro, ¿eh? tú, 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 tú. ¿El otro está arriba? ¿Dónde el carnosaurio ese? Dale, la oh, tío, oh, Kenflow, dale la I. Dale a los animales que estamos tameando. Y, y los, los tenéis los dos. Vale, uno está ya. Cuidado, cuidado, carnosaurio. que inflú coño, eres tonto! Que dale, va, mono? Dale, dale. Me lo llevo lejos, me lo llevo, me lo llevo. Maldito Kenflu, tío, te lo juro, bro, tío. Matadlo, matadlo, está muerto ya casi. Ya está. Va, me he quedado de vida. Se sí, igual. Hay un mono ahí arriba, tened cuidado. Eh, necesitamos moras narcóticas, no para ir a farmear moras narcóticas. ¿Y, ¿Y el pájaro de aquí? ¿Qué pájaro? Habíamos Tenemos dos, ¿no? Ya, pero el moras narcóticas necesitamos para, para que se duerman. Pues están despertando. Pero se van a despertar rápido, eh. Ya, ya. Yo lo sé, ya lo sé. Yo estoy con este de abajo, que alguien vaya arriba. ¿Ustedes qué están ah, haciendo? ¿Pillando mora? ¿Pillando mora? Vale, vale. Uf. alguien cuide el de arriba. Yo, yo estoy, estoy cuidando el de, de arriba, yo estoy cuidando de arriba. Vale, vale, va, 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 lo tenemos, eh. Lo tenemos, lo tenemos, chavales, va. Bueno, voy a empezar por vez con la set tío. Voy para allá con... 23, vale. Cuidado, cuidado, descansé descansé qué hay eh, hormiga Churches. pega pega pero Churches, no se quede viendo pegue vale va 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 ya lo tenemos va ya lo tenemos Al menos de eso uno tenemos, uno. tenemos uno no, tenemos uno ya sí ya venga tenemos la las narcóticas aquí eh vale voy vale hacer la montura hacer la montura que no cuesta nada la montura del terror vir Rupert te está siguiendo sí sí lo sé te imaginas que ahora Hay un mono aquí y... arriba, Tame, ahora el mono este mientras, va. Al mono este que hay aquí arriba. Este lo vale, Voy a estar yo con el mono, eh. Toma, Nexus, toma esto. Ahí tiene el. Agarra. Pero hay que forzárselas, chicos, no, no las metáis ahí simplemente, forzárselas a comer. Yo era por no tocar nada. Buah, chaval, por fin tenemos uno, me cago en la leche. Sí, ahora viene un Rex y no lo mata. A ver, es que está, ¿en, en neutral o algo? ¿o ¿Qué, bro? O sea, Están sin no... neutral. En agresivo. Vale. Estoy comiendo el mono aquí arriba. Oh, Le queda comer una vez y ya lo tenemos, eh. Y es un terror de nivel 22. Este es bueno, eh. Por Dios. Qué complicada la vida, tío. ¿El mono cómo va? Bien. Vale, ahí lo tengo marcado el mono. Hoy oh, he subido de nivel. Joder, que es que, de nivel. Que, hay, que hay cosas que lo pueden matar ese bicho. Porque no come, tío, macho. Ah, come ya, hombre. 10 niveles sube, eh. Nivel 32 será, eh. El bicho este. Ojo, eh. Está bien. O sea, no es el nivel más alto del mundo, pero está bien, la verdad. Y ahora ya tendremos un poquito más de protección. Porque el bicho este ya tiene casi 500 de vida. Eh, pega bastante. Corre un montón. Puede planear. O sea, está bien. Está bien, está bien. ¡Ole, lo tenemos ya, chavales! ¡Hostia! Por fin. Vamos. Por fin. No me va a poder llevar, ¿no? No lo sabía, tío. No me puede llevar porque tengo demasiado peso. ¿tú también no chuchas? O sea, a mí tampoco, eh. Vaya inútil de, de, pe de pescado. Uy, pescado. Ave. No me mueve, tío. Este más está yendo para estos osos. ¿Cuánto peso tiene? Muy poco, muy poco. Oh, 120, ¿sabes? Tiene muy poco peso, tío. O sea, ha ¿sí sido lo peor. No, 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 no. no Está bien, está bien, está bien. Vale, a ver. ¿Qué puedo tirar? Mm. A ver, no me mueve mucho. Pero al menos, al menos me puedo mover. O sea, va a full peso, pero al menos me puede mover. No hay que... Ya. Pero ¿cómo se cansa tan rápido, tío? ¿Qué le pasa a este bicho? Ya se ha cansado el cabrón. <laughs> ¡No me jodas, tío! ¿Puede ser la peor captura del día? No, 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 no. De eso a nada, mejor eso. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se está durmiendo? <laughs> ¿Por no qué le... ¿Por qué le está subiendo el torpor, tío? Pero, la, ¿por qué le sa... Porque cuando estaba dormido le metió mucha narco Y si aún así le sigue el efecto aún de la narco. Pero, meterle las moras blancas, tío. Voy, voy, le meto. Creo que yo he tirado algunas por aquí, espérate. Animal inútil, tío. Me voy a pillar un rey chavales. Dale, te esperamos aquí, Churches. Pon, ponte la mochila. Sí, sí, si sí, me pongo la mochila va a ser lo mismo. ¿Qué le pongo? La mochila al, al, al terrorville le pongo la mochila. Oye, me creía que volaba, tío. ¿Pueden también un lobo? Sí. Vamos a mirar en la, en la parte de. Aquí tienen que haber argentavis en la montaña, ¿no? Se supone. Debería, así en la nieve. Pueden también un lobo. No, hay no va... sí, 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 sí que hay. Yeah. Vamos. Hostia. Al menos así nos podemos mover un poco, ¿sabes? Ruperto, ¿por qué te ataca un mono? No, no, yo lo traje para acá para que no lo mataran. Y justo lo trajiste para donde está el terror, vie. Joder, es que el Ken Flo es un genio, tío. Porque es que solo me hace agro a mil, mono. No, porque se me está durmiendo, sigue durmiendo, sí, tío. ¿Subimos por aquí o okay? qué? ¿Se sigue durmiendo el cabrón, tío? Es que se va a dormir ¿eh? este terror, te lo juro, se va a dormir. <laughs> se va a dormir, no es broma, tío. La tele, ¿le doy más, más cosas blancas o okay? qué? Sí, sí, sí. Pero se despierta con la cosa blanca. Si sí. cuidado, cuidado ahí en el mono. Hay otro mono nivel 86, eh. Pues si lo quieren tamear. ¿Uno 86. Sí. Pues se va a tardar dos años, ¿no? Tres años, la verdad. Y le di una R y me dio solo 3%. Joder. No, no, olvídate. usted que sé que el mono de este coño. Cuidado, cuidado. Vale, chavales eh, Vamos volviendo para casa, ¿vale? ¿Cameo esto yo, no? Sí, tú quédate aquí Vale, ¿Hacia dónde está nuestra vale. casa? Importante Ah, no está tan lejos Mira, solo tenemos que subir esto de aquí Y nos tiramos en paracaídas ¿Y ya? Sí, ya llegamos a casa ¿Y el animal qué hace? Ruperto, llévalo andando tú Sí, o ¿sabes las probabilidades de que esto llegue a casa vivo, no? Todas. ¿Por qué? <risa> Eba, <risa> venga. Okay. <Póngase> en venga. No confianza. Que <laughs> ¿Qué te de rías, Del paro, tío, que haces así con las alas y no llega. <risa> <risa> Lamentable. Sí que llega, imbécil. De te... ver, este chaval, tío, de verdad. ¿Cómo le gusta? A ver. Nuestra primera hora lo hemos invertido en un animal inútil. <risa> Literal. <risa> no, el terror viene bueno, guay. ¿De verdad? Buenísimo. Hostia, pues esta no me la esperaba. ¿eh? Esto te ah, saca, te has quedado flipando ahí, eh, imbécil. La verdad es que sí. No es un animal inútil, es un, es un animal bueno en verdad, ¿eh? Para el principio. Luego ya es inútil totalmente, por supuesto. Pero es que mucha gente se cree que, que... Mucha gente me da rabia porque se cree que tienen que tamear el primer día ya un rex. Pero el tema es que tienes que ir tameando los animales poquito a poco. Y más en un servidor así, que no es en plan para avanzar de golpe. O sea, la cosa es que hay animales para low level y luego hay animales para medio level y luego hay animales para high level. O sea, no todos los animales, por ejemplo, el mono este no es un animal para high level. El Sinomangreos mm -hmm. no es un animal para high level. El, el, el otro tampoco es un animal para high level, los nuevos. O sea, son animales que... ¿Quién ha muerto? <risa> <risa> Chico, no, no, no matándole. No puede ser, más No puede ser, más es que no, va no puede ser. No, 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 no. Man. Están bromeando, ma. Están bromeando, ma. No, repite, te puedo decir. Ahora revive, ahora revive. Vale. ¿Cómo? ¿Cómo eres tan malardo? Pero, ¿cómo eres eso? Man? O sea, vamos a pretender que vaya por el medio del Redwood y que sobreviva con un torre de nivel 7. O ¿qué? ¿What the Chucha, ven aquí, chuche, ven aquí, sube. A ver, espérate. Eh, a ver, vamos a hacer una cosa: mira, vamos a dejar estos Orbis en casa, ¿vale? Y vamos a volver a por un Argentavis que hay aquí, ¿vale? Eh, y vamos a hacer flechas en casa, ¿vale? Vale, pero a ver si puedo subir por aquí. Te lo juro, Ruperto, eres imbécil. Te Escúchame, tengo una buena noticia: ¿Qué? vi un búho en el bosque. ¡Ojo! ¡Un búho! Sí, para tener en cuenta que ya sabemos dónde spawnan. Hay, hay que ir a casa a hacer flechas, chicos. Por ejemplo, tú quédate ahí con el mono, ¿eh? Sí, lo sé también. Que no. tú y el mono se entenderéis bastante bien. <laughs> lo del terror bird. Churches, tenemos que saltar por aquí, ¿vale? Era inocentada. Vale, voy. Sí, ¿Y el bicho ese que vas a. ¿Te vas a despedir de él aquí o qué? No, voy a ir volar con él, por. Ah, ¿se puede volar con él? Claro. <laughs> bueno, Planea, pero... Churches. ¡Ah! <laughs> O sea que Hombre, muere. ¿no? Los aviones también planean, imbécil. No sé, yo se ríe. Pero payaso, porque dices, o sea que muere. O sea, ¿qué dices, estúpido? Bueno, a ver, <laughs> le hemos visto intentar. Dame pajar, Eso. Ten, ten, tengo. Bueno, sí, ten, ten paja. No algo de paja dentro de mí, no, ¿no? Vale. Que me hace un paracaídas y ya está. Yo tengo uno por si por si me caigo del pájaro. <laughs> se va a llamar, se va a llamar. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo le ponemos de nombre, Churches? Airplane. Eh, bueno, a ver, es un pájaro. Por lo tanto. Hace 130 como... se va a llamar. Violín. Ah, vale. <laughs> Violín y el otro AC130. Hace <laughs> 130, avión militar. Ah, lo puedes llamar Inútil, Bird. Bombardero. <laughs> ah, entonces lo puedo llamar Churches, que es un equivalente, ¿no? Imbécil. Bueno, o Bird <laughs> Venga, va, ¿estás listo, Churches? Tú primero, no, 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 es? ¿dónde, ¿dónde, eh? ¿Para dónde, es? Eh? No Allí, recto por ahí, mira el rollo, Lila, ahí está. A mí me gustaría ver… No, no, tú no, das no. delante. Venga, Dale, salta. No. Lo doy tres, ¡Let's go, baby! ¡Más a la derecha, imbécil! Ya, voy para la derecha. Voy para allá. Mira, churche, mírame. <laughs> Se me está acabando la stamina <laughs> <laughs> Chavales, aporte en misión. <laughs> bueno, al menos hemos visto que hay una gente ahí. Chur -chur, mira lo de cabrón, tío. Voy para allá, chicos. El mejor inicio wow, de impresionante de la calidad de, de vuelo, de, vuelo, de, vuelo de, de ese ave. Chavales, voy ir por el río. El río, si el río agua, lleva. Si, si, bueno, no sé cómo era. Si el río suena, agua lleva, amigos. Este llega sí, a casa, olvidé. Este, este va a llegar a casa 100%, ¿eh? Pues la ¿Vivo o muerto llega? No, muerto no, vivo. Espérate, me voy a parar a beber agua. Ahí está. Es que... Yo no sé si en algún momento has pensado que ese pájaro llegaría a la casa. Pero qué hablas payaso, si este va a llegar 100%. Bueno, llegar, llega, pero no de un salto, ¿no? No, es que no lo he calculado bien, pensaba que era como el paracaídas, pero no. No es como el paracaídas. Llegaría. Eh, más ¿Sabes estamina? lo que me va a pasar a mí? ¿No? ¿Qué? Te vas que a tengo quedar? Sed, me he tirado el paracaídas. Te estoy y viendo, me... Chuches, Si yo estoy al lado tuyo casi, mira. ¿No me ves abajo? ¿En el, en el agua? ¿No me ves en el agua? Sí, sí, sí. ¿Ese eres tú? Que te está no, atacando me ahora no. un. <laughs> no <me jodas> que <laughs> ¡Un, un cocodrilo! No me jodas que se muere el pájaro, bro. No, no, no se muere. No se muere. <laughs> es el, el game de cocodrilo. <risa> <risa> ¿Qué que no puede ser, hermano. Ya está, ya está. Es que me ha un cocodrilo de nivel 90 y pico ahí. O sea, what the fuck, tío. No hemos visto un bicho de nivel 90 y algo en toda la serie y aparece un cocodrilo de nivel 90 y pico, esperándome. O sea, tío, me están troleando, macho, no me jodas. Espérate, <laughs> aquí hay un oso. Ven, hace, hace 130, ven aquí, ven aquí. Tú y yo, mi amor. Hombre, <laughs> bueno. bueno. Las la patas de pollo que son ricas, dicen. Para a su cama con dicen, dicen. No comió pollo en su vida. ¿Qué? Dicen, dice. ¿Quién dice eso? ¿Quién, oh, Flo? Yeah. ¿Qué hay aquí? Ay. ¡Hostia, mira, un huevo! De gallinimos. Los gallinimos no atacan, ¿no? No. Si le robas el huevo, creo que sí, eh. No. Pues los teras y le roba su oh, nuevo ataca, ¿no? ¿eh? ¿En serio? El teras, sí. Creo que mejor me voy a bajar, tío. Y le voy a pegar con la espada a este bicho. ¡Ey! Joder, pero ¿cuánta vida tiene este bicho? Tú a la mierda. ¡Muérase, señor! ¡Muérase! ¿Cómo va el mono? El tameo del mono. Eh, 75%. Ole, ole, ole. Guau, ese pilla moras, ¿no, tío? Sí. es uh -huh. que necesitamos eso, creo yo. Por ahí está Álvaro. Vale, va. ¡Oh, lluvia! Joder. Bueno, ya estamos en casa. A ver. Vale. ¡Ay, no, no, no! no! Quería darle comida al terror, Bir. Está muriendo de hambre, pobrecito. ¿Qué suena? Ya llego a casa, chicos, ya llego. Mirad quién viene conmigo. ¡Hola! Oh, ha llegado. Hace 130... ¡Wow! No cabe, hace 130 por aquí. Y si los dejamos aquí los animales. Eh? ¡Joder! Uh, mira nuestra reserva, ahí. Eh, qué guay, ¿eh? ¿Verdad? Venga, ya tenemos a uno. Vale, hay que hacer flechas narcóticas, ¿vale? Para volver a por el Argentavis, que el Argentavis yo creo que es el animal más importante de todos, la verdad. Sí. Sí. Ahora mismo Todo necesitamos bien. un Argentavis 100%. Vale. ¿Qué eh, necesitamos para eso? Okay. Necesitamos muchas moras, ¿vale? Muchas y moras. Flechas. Hola, Alexis. Muchas, muchas moras, ¿vale? Eh, Chucho, encárgate… De, ¿Tenemos algo de metal? Un poquito ni que sea. Eh… A ver… Yo tengo dos menas, no. Vale, ven, ven, ven. Vamos a ir aquí al, Aquí al... al aquí abajo, ¿vale? Podemos encontrar un poco de metal, creo, ¿eh? Las piedras redondas río del río vamos, también eh. dan un poco de metal, ¿eh? Sí, sí, sí mm. es lo que vale, quería vale. decir. Lo que pasa es que el, el río está más lleno de monos, tú. Sí, está lleno de animales agresivos, tío. Buah, si está ahí tres monos. ¿Qué hacen los monos? Se han volado ahí, tú. Voy por aquí, espérate. Hay ese piedritas del río, de esas típicas del río. Ah, no hay, tío. Acá hay, Nexo, al lado de casa. ¿Piedras del río? No, no hay. Sí. Píllalas. Joder. Cuidado, eh, chicos. Ah, mira, si sí, aquí hay. Estas pueden dar metal un poquito, eh. Vaya, sí, este. algo dan. Cuidado, porque está lleno de babuinos, eh, aquí, tú. Qué asco los babuinos estos, tío. Necesitamos hacernos la ballesta. Con la ballesta podemos ir a también el, el Argentavis ultra easy, eh. No, Encima tenemos, tenemos la ballesta que... azul, ojo, eh. Pero tenemos que hacer el smithy. Sí, por eso, pero tenemos que hacer el primero, claro. Por eso quiero metal. Pero, no. ¿Pero qué, ¿qué te pasa, chochos? ¡Que no hay metal! ¡Ya, pero es que es lo que estoy haciendo, cogiendo metal, imbécil! Bueno, yo tenía cuatro menos de metal, pero me mataron. Joder, pero ¿por qué te llevas todo el, el inventario a…? Ay. No sé, la verdad. Yo con el con, el, con el latigo puedo pillar muchas, espero que ¿Con qué? Sí. ¿Con El latigo puedo pillar muchas moras negras. No, no, no. no es, es, pero se rompe muy rápido, eh, bro. Pero podría, latico? ¿no? Sí, pero creo que ah. lo que cogemos es fibra. Escúchame, la oz. Ah, pero la perdió el Churche, ¿no? Sí. Porque sí. con la oz si, si le pegas a las setas te da muchísimas setas. Y te es dan verdad, narcóticas. Es verdad, narcóticas, es verdad. Me hubieras dicho. Igual lo hubieras perdido, imbécil. Pues sí, obviamente. <laughs> <laughs> eh, no tengo setas agrias, eh. ¿Esos son narcóticos? No. No. no vale. Mira, aquí tienes tú mena de metal. De nada. Espérate, estoy haciendo, eh. Con esto tenemos dos Necesitamos tres más, ¿no? Eh, ¿De so qué? Eso es, ¿Eso? ¿Eso? Sí. No, Espérate, yo estoy haciendo uh. cosas yo aquí vale. Ah, vale, ya tenemos el metal, ¿eh? Para el mithy, ahora lo hago Vale, haz el y tú, chuches Ponlo en algún sitio de por aquí Necesitamos... A, eh, en cuanto tengamos en la montura del argentavis Ya lo... O sea, un argentavis ya lo tenemos súper fácil Porque dentro para, del argentavis no. también es un smithy, ¿eh? Así claro, que... Lo, lo. Sí, sí por eso, por vale. eso Vale, ya tengo, tengo ya 12 flechas. Mira, 12 flechas podría hacerlo, en ¿eh? verdad. O sea, podría terminar a uno, en ¿eh? verdad. Pero. Hostia, ¿cómo, 12... ¿Cómo tenemos tanto metal ahora? ¿Qué ha pasado? Roberto, oh, eh, yo me he ido a. Bueno, Roberto. ¡Hostia, 27 <laughs> de metal! ¡Ojo, eh! Vale, ¿cuánto cuesta el misil de metal? 5, ¿no? Era? Cinco, cinco. A ver. Tenemos 3 5 de metal, vale. ¿Lo tienes ya? ¿Para hacer? Eh. No, me queda el último lingote. Vale. Y ya lo hago. Voy a hacer esto, lo separo para que se queme más rápido. Tenemos un montón también de. de. De pólvora, eh. Para hacer para hacer. Hay pólvora de. ¿Cómo se llama, tío? De carbón. Para hacer pólvora, eh. Eh, chicos. ¿Qué pasa aquí en Flow? Ya tenemos el mono en la tribu. ¿En serio? Vale, ¡Olé! aquí tenemos la. vale Y la herrería aquí, ¿eh? Vale, ¿la herrería dónde? Ahí. aquí vale. Voy a pillar el enagrama que pillé yo el otro día, ¿vale? Bueno, a no ser que me la haya robado el chuste, es que es posible. Y lo ¿Eh? haya perdido en el bosque. Ah, no, mira, sí. casualmente no. ¿Qué me a llevar yo un enagrama o algo? Hombre, chuste, me lo creo 100%. Porra. ¡33 de metal para hacer esta ballesta! ¡Hala! No, mejor hacemos una ballesta normal. <laughs> La vale, vale. Esta normal son 7 de metal, ¿vale? Siete. Yo, si metal me haces como... un pico, soy feliz, ¿eh? Hombre, con… Yo si me das un pico… Con 14 de metal nos da, ¿no? 14 de metal… Hay que ir a por más moras, ¿eh? No estoy yendo por más moras, ¿eh, chavales? Vale, no. meto yo la narcótica. Empezamos a hacer narcóticas. A trabajar, me cago en la leche ya. qué flor que no trabaja, tío? Está en las Bahamas de vacaciones. Con el mono, ahí. Estaba farmeando el, el mono. Bien. Sí, por fin el ejemplo hace algo bien, eh, mira. Y me da miedo ahora cruzarlo y que lo maten. Es que no sé si va a llegar ese mono, eh, chavales. Quedaos para verlo porque. No Pero sé es si ese mono va miedo. a llegar nunca, eh. Bueno, corren rápido los monos. Vale, bueno. eh, llevar... Iremos en Terenodon, ¿vale? A pillar el este. Pero solo tienes tú, Terenodon, ¿no? Tenemos... Ah, no, solo tenemos uno, mierda, es verdad. Claro. <laughs> No, bueno, no, ave rapaz, Un ¿Claro? ave rapaz. Tú puedes ir en el AVC el 130, ¿no? Tu amado pollo. Cállate la boca, churches. <laughs> <laughs> Ayer no estoy pasa? riendo de ti, ¿eh? ¿Por qué te ríes de tus compañeros, churches? ¿Te parece bonito? No, me estoy riendo del AC 130. ¿Te parece bonito reírte de, de, de un animal que ha dado la vida por nosotros? ¿Te... Bro, donde estoy yo hay un Argent buqueado. ¿Un Argent? O sea, un Argentavis. O la voy, piedra, tío. Espérate, espérate que ahora voy es, a si pelear. me quedo aquí eh Tabuk. cuánto cuesta hacer la montura de la argenta a ver ah pues no cuesta mucho eh tío se hacen se hacen el ah se hacen se hacen la se hacen en el inventario la montura eh va de Argentavis? sí Dale, a ¿Ah? Qué heavy, ¿no? No lo sabía. Sí, en verdad, sí. No lo sabía yo, tío. Vale, necesito piel, eh. No. ¿Tenéis piel, chicos? No. Eh, yo sí. Dame, dame. O sea, tú sí, porque seguro que la has pillado toda, pedazo de rata. No, yo porque he ido a cazar. Tíramela, tíramela. Y además o sea, solo haga... tengo 100. Dale, bien, bien, bien. Hostia, me falta entre cientos y pico de piel la madre que lo parió. El, el ario lo el bicho que empuja. Vale, no te preocupes. Vale, va. Eh, vamos a por piel un poquito. Bueno, voy a cazar. Espérate, voy a por piel. Hago la montaña del argentábil y nos vamos, ¿eh? Uh -huh. Que además yo corro un montón. Mira cómo voy. Voy como una flecha ahí, ¿eh? Va, por favor, que pillemos un Argentavis de esos tío, por favor. Con un argentábil tendríamos ya... La mitad te hecho ya con Argentavis, Hostia, no déjame picar el bicho a este. Ay, qué pesado. No puede ser. ¿Qué pasa, Ken? Eh, me encontré con una familia de monos. No, Flow, por favor. Por favor, que no muera, por favor. Voy a tratar de salvarlo, ¿eh? Pero no prometo nada. ¿Ken Flo, en serio, ¿Tú ¿Me lo estás diciendo, bro? ¿Qué ha pasado? Que va a morir. Lo el salvo, cabrón. No? no, bueno, no sé, ¿eh? Me están persiguiendo a muerte. ¿Los monos? Sí Los dejé agotados en el agua, no nadan tan bien como yo. No, ahora viene un cocodrilo. <laughs> te ayudo, te ayudo, voy, ¿eh? No me bajaron, me bajaron allí en sé ¿sí? que lo de base. Voy, voy, bye, voy, bye, bye, voy, voy. ¿Dónde estás? Sí, todavía no ha el que, que en el mapa. El ¿Pero qué va a llevar el almeja? Si la almeja le faltan cuatro series para llegar a la almeja. Ya al no, otro tonto también. Voy, Estoy voy, viendo mejillo, culón. Al... No, no tengo stamina. No, bro. Kenflow, vale, Kenflow, 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 Kenflow! ¡Suelta el mono, imbécil! De... No tenía vida. Vale, le he mato, le he le he matado. Wow. El mono, el mono, el mono, el mono. Agárralo y salen corriendo como perras desgraciadas, de gracia que ¿eh? lo parió, tío. He salvado al maldito mono porque llegase por el Kenflo y moría. Literal, eh, moría. <laughs> A la verga, pero no murió. Dios. Kenflow, tío. La madre que lo parió el Kenflow. ¿Cómo eres tan malardo, cabrón? ¿Sabes cuánta vida le queda al mono? Le quedan 100 de vida al mono, tío. Me, me estaba persiguiendo medio Redwood. Pero ¿por qué no has ido por el puente, imbécil? Porque me empezaron a perseguir los monos y me tuve no. que tirar al agua. y yo mora en eso o qué? Sí, sí, pilla mora, pilla Mora. <laughs> He salvado al maldito mono, tío. Bien, yeah, Nexus. No llego a estar ahí, tío. Hubiese muerto 100%, eh. 100%, además, eh. Sí, moría. Yo he quedado toda la vuelta, tío, sin querer. llego tarde. <laughs> imbécil, es que hubiera sido por Churchi si estuviera muerto y aún no hubiera llegado? Mira, Kevin Flow, que hemos ido a salvarte a ti. Bueno, fue Nexus, no usted. Maldito sea, tío. Maldito Kevin Flow, te lo juro, eh, tío. Es impresionante, eh, tío. Vale, con el mono ya tenemos para farmear eh, moritas. Y ahora ya tenemos un montón de flechas narcóticas. Ahora sí que podemos ir a tamear algo gordo. Y no me refiero a mi oh, sí Tengo muchas ganas de veros, chicos. Oh. Yo también. Yo también. En persona me refiero, ¿eh? No en la base, en la base reviento la cabeza a todos, tío. Te lo juro. <laughs> ya mañana. O sea, hay poca hay poca de narcótica, tío. Ya, ya. ¿Qué? Eh... ¿Qué? Estos chicos saben dónde está la base. A ver, muévelos, muévelos porque son imbéciles. Muévelos, a ver. Porque vamos tenés? una hora y media y no aparecieron todavía. Mueve, muévelos del de Discord, por favor. A ver, qué. vamos a ver. <laughs> que sí, claro. que pongo un lugar seguro y. Como... Estarán su luna de miel, ¿no? Creo yo. Ah, los muevo yo, eh, muevo. Muévelo, no. muévelos. No… ¿Qué tal. Eh, Almeja y Laxus, cómo vais, chicos? Muy mal. ¡Uf! ¿Cómo podéis ser tan malos de no venir todavía? Lleváis una hora y media de juego, cabrones. ¿Cuánto te costó a ti llegar ayer? Una hora. No, media hora tardamos en llegar. Y eran cuatro. Pero cómo es posible de verdad que no haya llegado todavía? Es imposible, Nexus. Pero cómo va a ser imposible? No es Pero imposible, escúchame. no es imposible porque nosotros hemos llegado. Nexus llevo una hora jugando y apenas soy nivel 18. Qué malos que son. <laughs> Nexus, yo diría de que mira, me suicido y lo voy a y lo voy a querer, se trampó en el. Roberto, te, te, te necesitamos aquí, Roberto, te necesitamos aquí. Por favor, estoy desquiciado ya, eh, tío. ¿Qué ¡Entre Raptor, entre Carlos, entre Pegomastas, entre Meganeuras! ¿Qué pasa, tío? ¿Ya? ¿Qué pasa? Como 100 mono. Dios, o sea, de verdad, estoy muy tilteado ahorita mismo. Serio, fuera joda. Muy tilteado. Dios. Solo tienes que venir aquí, me cago en la hostia, no es tan difícil. Hostia, Laxus. <laughs> bueno, bueno, escúchame, que me digas eso, me, me toca lo que... Uf. ¿Cómo que no es tan difícil? Es complicadísimo, bueno, no, cabrón. No, pues, no, Claro ustedes. No, no es tan difícil, eran, eran cuatro ayer. Y estaba sí. la experiencia bien, joder. De hecho, yo, yo para mí es las cosas más fáciles que he hecho yo. ¿eh? Mira, váyanse para la verga, <laughs> váyanse para la verga, tío. para la verga todos. Ver, Te das cuenta que tener a Churchis en la tribu es como estar en negativo, eh. ¿Pero por qué? Chicos, en serio, ¿cómo puedes ir tan malardos, tío, de no haber llegado todavía, tío? Es que es imposible. O sea, no vais a llegar en tres horas, de verdad. Me lo estoy diciendo. ves haciendo camas y las vas poniendo a un metro, tío. Yo qué sé. Macho? Es, es, es que eso hacemos. Eso. ¿Y cómo puede ser que no haya llegado todavía? Es imposible, bro. Copérnico, ¿cómo vas tú, Copérnico? El, el Copérnico también lleva una hora y pico intentando llegar. Pregúntale pues cómo sois tres! El mapa. Sois tres. Ayer éramos cuatro. O sea, no, no, el ver... Copper no sé por qué va a su bola, no va con nosotros. Ah, no, yo es que aparece en otro lado y. Estoy descubriendo mi propia aventura. <laughs> Hostia, tío, Felipe. Eh, en eso oscuro. tengo 30 flechas narcóticas. Vale, perfecto. Yo estoy ahora por más. ya tengo un montonazo también. Tengo un montonazo de narcóticas. Gracias a mi mono, ¿no? No, a tu mono no. Gracias a que <laughs> yo le he la maldita vida. Bueno, ya os podemos ver. Cuando estés llegando me avisáis, eh, ¿vale? Vamos. Ne. A ver, vamos, avisamos. Venga. Taora. Suerte. Ne o sea, necesitamos Ta entonces carne podrida. Ah, no, no. Moras, moras. Eh, bro, 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 bro. ¿Y eso es mucho? Coño, ¿qué coño? ¿Qué coño? Chavales, ayuda, 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 ayuda. ayuda! ayuda. Voy a morir. ¿Qué pasó? Nos están matando al mono. Necesito ayuda. Voy, 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 voy. Saquen al caza, saquen al caza! ¡Hola, verga! ¡Me suicido por el mono! Está, está, estoy a salvo, estoy a salvo, estoy a salvo. Me duermo, eh, me duermo a la verga. Uf. Me dormí. Buah, a mí también me han dormido, eh. ¡Voy da tres! Igual, da igual, moriros ahí, moriros ahí. ¿Qué? <laughs> da igual moriros ahí. Bro, antes de que maten al mono, tío, pues sí, ¿no? lo qué pasa? ¿Que el mono no es capaz de matar a tres mierdas de esto? Sí, pero se está muriendo solo, espérate. Joder, están partiendo toda la, toda la tribu, tío. Toda. Maldito toda, toda, mono. Ya está, ya está, ya está, lo mato. No ser tan malo como Chucho. Pero sí. Pero siempre es tú el que la lía, tío. ¿Qué dices? Ah, always, tío, always. ¿Qué le pasa, Church? Es que hoy vino bilingüe. Pero, pero, ¿cuánta vida tiene este mono? Este, este trodón, tío, es inmortal. Cierra la puerta, cierra la puerta. Ya este, está, ya está, Joder, macho, es inmortal este, yeah. este trodón o qué le pasa, tío. Mira a Rupert. <risa> <risa> Adiós. <risa> ¿Qué ha pasado? A ver. Hostia, madre del amor hermoso. He pasado miedo eh por un momento, tío, de verdad, ¿eh? Tengo una OBC un A ver, ¿qué nombre le ponemos al mono? Al mono, se mira. ¿Monoflow ¿se, ¿Eh? se llama? Sí. Mira. Monoflow. Encima. Sí, encima. ¿no? Hombre. Qué encima. egoísta, ¿no? De tu parte. Muy egoísta por parte Qué de nuestro miedo. compañero. Se sí, <laughs> la, no la Mona. Pero no, se llama Monoflow. Bueno. El nombre está habilitado a cambiarse. Joder, vale. Qué... Eh, fibra y madera necesitamos, vale. Fibra y madera. Te pongo, te pongo. Ya está, ya está. Así pueden salir en la cama. Vale, no fibra. De... Tengo yo un montón, eh. toma. Vale, ya estoy haciendo nuestra primera, nuestra primera ballesta, vale. Que con esto vamos yo a terminar al argentavis que vamos a ir en un poquito de, en nada, en nada vamos a ir por el argentavis, vale. La he cogido rápido porque el Chuches es, es capaz de robármela, churches. Sí, Chuches. ¿Cómo él sabía gracia, que señora, hecho, Hombre, Chuches, de verdad. ¿me, ¿Me tomas por tonto o qué pasa? Hombre, a ver. Eh, a ver, Chuches, importante, ¿vale? Cosa importante. Eh, la, ¿Las flechas que tienes tú cuántas tienes? Eh, 20. Vale. Eh... Ah, vale. Es que intenta matar los lo mierda he hechos con las sí. ¡Ay, Churche, de verdad! ¡Has no, gastado no, las fetas narcóticas y matar a trodones. No Sí, ser, churche, te juro por el amor o sea, de, tengo de mi cero, vida. Ahora. ¿Tienes cero? Claro, he usado todas, tío. ¿Encima qué querías salvarte? O sea, si, si lo dijo en serio, Churche, no está jodido. No, no, broma, broma. Ah, solo vale, solo vale. he gastado cuatro. Dejé en ¿Qué? el narcóticos, igual acá, Nexo. ¿Dónde? Solo eh, acá en el mortero. Vale, vale. Pero yo voy a hacer, eh, déjame el mortero que voy a hacer. Yo tengo cero, eh, para tamear. Si te parece, voy a por metal. Sí. Genflow, yo y el Churches nos vamos a vivir una aventura. ¿Vale? ¿A por el Argentam? A por el Argentavis, sí. No sé si esperar a que se haga de día, la verdad, porque. Shénese narcótico. Yo esperaría. Nos vamos sea. a llevar, nos vamos a llevar el mono, ¿vale? Nos vamos a llevar. Después, nos vamos a llevar también a AC-130. Vale. Uh -huh. Y nos vamos a llevar también. también ¿Quién más para ¿Eh? ¿Quién más? ¿Nos llevamos a la muerte? No. A ver, El trenadón, Kenflo, tú eres con el trenadón. Yo voy con el mono vale. y tú chuches vas con el 130 ¿vale? ¿Cómo? ¿Yo con el... con el piolín este? Sí, tú con el piolín. Vale, vamos. Vale, espérate. Eh, si pues... se muere no es mi culpa, eh. No, ah, vamos a ir juntos. ¿Eh? ¿Dónde está el, el pájaro? Pues aquí dentro estaba. Espere, se están haciendo narcóticos, esperen, que se termine. <laughs> ¿Dónde coño está el pájaro? Hace 130, creo que... Ah, está aquí arriba, vida. tú, que estás subido aquí arriba. Ah, tenía miedo, pobrecito. Ah, píralo, está aquí arriba. No, está aquí. Estaba flipando, ya me estaba cabreando, eh. Ya, tío, por un oh, segundo Dios. ya me estaba cabreando y estaba diciendo, mi en la madre que os parió ya. Tiene un montón de estamina, ¿eh? el, el otro bicho, así que no, no vas a morir ni de coña. ¿No oyes, Ken? Eh, sí, el, el Tera. El Tera tiene muchísima vida, el Tera. Mm. O sea, muchísima estamina, perdón. Ah, va. De hecho, sería, más, sería más, mejor que yo fuese con el Teranodon a la montaña sí. y lo pillase, creo yo. Y pillase el, al, al Argentavis, creo, ¿no? Como tú, wea, bro. Sí, creo que sería lo mejor, espérate. Voy yo con Monoflow. No, 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 no vayáis, no vayáis. Voy, voy a ir en un segundo y voy a volver rápido con el teranodón. Ah, Vale. Ponle antorcha a la montura. Ah, es verdad, ponsela, 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 es la tuya. Ahora vengo rápido, lo tameé y vengo rápido, eh. ¿A qué ah, va ya. a, a tamear? Un de este, tío, voy a por un. A por un, a por un, ¿A un argentavis. Cuidame el tera, eh. ¿Pero nos vamos nosotros? No, no, no vayáis porque es que lo vamos a morir todos, tío, creo yo, eh. Voy a ver si pillo a argentavis y vuelvo rápido. O vamos todos, ¿queréis que vaya? Va, Vamos a ir todos, va. Sí, vamos a ir todos. Bueno, va a ser mucho más complicado que vayamos todos, yo creo, pero bueno, va. Eh, como aventura sí puede estar interesante. Venga. Andando. Churches, tú llevas al, al AC-130. Kenflow, tú llevas a Monoflow y yo llevo a, 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 al Trenodón que no tiene nombre. Vamos a poner un nombre. Se va a llamar. ¿Cómo se llama el Trenodón, chavales? ¿Qué a ver, le sup Suponiendo que es un ave. ¿Sí? Llevaría Piolín. ¿Qué me lo voy a poner, Piolín? Tú eres tonto, Churches. ¿Por qué? <laughs> Le voy a poner. F14, F15. Este tiene pinta de casa, ¿eh? F18. Oh. ¿Y si reclutan entera a Laxus y Almeja? No. Se tienen que ganar el poder venir, chicos. No podemos ponérselo tan fácil, de verdad. O sea, no se lo podemos poner tan fácil. Entonces ya se ha acabado. Eh, venga, va, chicos, salid. ¿Qué, ¿Qué querés para cuando vuelvas? Metal. ¿Mucho? Sí, full metal. Vale. ¿Chicos? KenFlow? Sí, sí, yo estoy a Balayol. ¿Sí? Vamos, si estamos vamos aquí, afuera. estoy aquí esperando, coño, fuera. Ah, cerrad la, salga, eh, cerrad la puerta cuando salga. Cerrad la puerta. Mira, se ha quedado bugueado y quien pusera la manco. Madre mía, lo que... no, no, lo estaba cerrando. cerrando. Venga, va. Por aquí, chicos. Seguidme. <laughs> ¿Qué? ¿De qué reír ya? <laughs> como vuela como ese pajarillo. <laughs> no te rías, cañón. Hay que cruzar el lago, eh, chicos. Está. Fue, ahí vamos de noche, tío. Qué pringados que somos, tío. Por aquí, por aquí, por aquí. Cruzaréis más rápido por aquí. Vale. Tú chuchas, salta por esta roca y así planeas, ¿sabes? Claro, pero espérate que tenga energía porque no me voy a quedar muerto ahí. ¿Por qué se llama F-18? ¿Qué es F-18? Es un, un caza. Pero sí, Airbus. Que Airbus no es un caza. Un Airbus es un, Airbus es un avión. Comercial. Sí, comercial, ¿no? sí. Mira no eh. mira el rayo lil allí, eh? ¿Cerquita? Tú te deja de mirar rayos y hostias. Venga, va. Pero ve, ve, ve tú, ¿no? Que puede haber una hoz morada. Sí, ¿no? Para perderla. Ahora voy, espérate. <laughs> Ahora vengo, eh. No vayáis, eh. No salgáis sin mí. Vale. Dale, dale, dale. Venga. Estará ahí el Argentavis seguro, ¿no? Sí, sí. ¡Hostia, una granada! ¿Ves? Te lo he dicho que había algo bueno. Yo creo que tiene que haber un argentavi. Mételos por aquí por la derecha. Vale, cruzarilla, ya, cruzarilla. Ya. Eh, ¿para dónde estás tú? Sí, sí, aquí donde estoy yo. Mira cómo va el ahí volando. Míralo, míralo, míralo. Que pone el pajarito, míralo, míralo. Hostia. Vaya, pajarito, ahí, cuidado. Sí. Lo acabo de ver Los estoy alejando, los estoy alejando ¡No, no, 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 no! ¡Que los estaba alejando! ¡No! ¡Corre Pero a la costa! Te... ¡Todo el mundo a la costa! ¡Todo el mundo a la costa! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, churches! ¡Corre, corre, 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 churches! Que me ha atrapado, que me ha atrapado, espérate. No me lo creo, tío. Voy, voy fuera. Corre, corre recto, corre recto, corre recto. Vale. Sí, sí, sí. Subir a la puerta. Por... ¿Ves dónde está KenFlow? Flow ¿Ves dónde está Kenflow? No, KenFlow, no me lo creo, <laughs> en serio, Kenflow. Flow, pero no vayas. ¿Lo? ¡Ves hacia el otro lado, hacia el otro lado, Kenflow! ¡Ay, Dios, cómo se están imbéciles! ¡Seguidme a mí! ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, yo te sigo. Por aquí, ¡Qué susto, por aquí. bro! Te sigue, mono, eh, te sigue el mono, eh, te sigue el mono. Kenflow, pégale, pégale al mono, pégale al mono, eh. Vale, ha huido, ha huido. Me ha visto con la espada y ha dicho, ah, vale, mejor me pierdo. Chuste, ¿dónde coño estás? Tío, mira dónde estoy. <risa> <risa> Tío, ¿qué quiere que haga? Ah, vale, aquí estás, qué susto. Bro. Mira. Ya está. Venga, va, por aquí. ¡Qué viene! No, no viene, no viene, se está acabando. Madre mía, damos pena, madre. <laughs> damos. Es que vaya animalitos que tenemos, tío. Necesitamos una gentavi, tío. Joder, chuches, no me había dado cuenta de eso, la verdad. Muchas gracias por decirlo, imbécil. Nada, hombre. H130. <laughs> <laughs> No te porque es una tope, tope de tocho el nombre ac 130 y es un bicho de mierda. <laughs> un pajarillo. Por aquí, pegaos a la izquierda, eh. Eh, pues, mucho ojo, eh, con planeando no, no va tan mal, eh. Ya lo he dicho, coño. Es. Pegaos a la izquierda, por aquí, seguidme. Yo, 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 yo visualizo el camino por aquí, chicos. Pegaos un poquito a la izquierda, eh. Vale. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Le tengo que subir estamina a este bicho, ¿no? Sí. Vale, seguid Va. subiendo. ¿Qué en flow? Estoy subiendo, es que me he quedado sin estamina. Vale. Ya casi estamos, eh, en la montaña. Con esto podemos tamear, eh, a los argentavis. Hostia, hay un Carnosaurio alfa aquí, chavales. Tranquilos, Buah, no aceleréis, no, no aceleréis, no yo me cargo de ellos. Buah, hay raptos, chaval. Sí, sí, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Buah, hay muchos bichos eh, aquí, tío. Espérate, esperaros, eh. Vale, se han caído los Raptors. Vale. Se ha quedado el carno. Mecanosaurio, ese igual lo podíamos tamear, ¿eh? Puede que sea alto. Hostia. Qué susto me he dado tú. Vale, ya está, se han ido. Vale, subid, chicos, subid, ya podéis subir, ¿eh? ¿Hola? Sí, sí, ¿Puedo? vamos, vamos, vamos. ¿Va? ¿Ah? Pasar, corre. Por el pasillito, ¿no? Sí, sí, sí. Hostia, pero cómo trepa tanto este bicho de mierda, tío. Eh, pero si está ahí. Que no, no, sigue, 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 reto, sigue, reto. Tú retor, corre, torches. Tú, tú corre para adelante. Vale, estás pasando ya, ¿no? Vale, vale, perfecto. Sí, sí, sí. Es que... Voy para allá, voy para allá. Vale. Madre vale. mía, este es el Splinter este del chaval. Metal Gear Solid, estamos jugando aquí. <laughs> estamos jugando a Metal Gear Solid. Eh, ¿Al terror, ver si le pego dos puñetazos, se le recarga energía? Tú eres tonto. <laughs> sí, si te bajas y le pegas, se recarga más rápido. Sí. ¿Has visto? Que no. Eh, ve a por el rayo de sí, sí mira, Es eso? verdad, eh. Ah, no, está lejos. Vale, necesitamos localizar un Argentavis ahora. Vale. ¿Dónde podría haber un Argentavis? Cuidado que arriba hay un Rex, eh. ¿Arriba? Sí. ¿Alfa? No, normal. Y un, y un carno alfa. Sí, el carno lo he visto. ¿Dónde podría haber un Argentavis? Voy a mirar, eh. Ahora vengo, quedaos ahí, eh. Hostia, ese, ese airdrop está. está con el arito ese, que es mejor, ¿sabes? Voy a, sí, pillarlo. ¿Voy a por él. Voy yo a pillarlo, Churches, tú no. <laughs> eh, que yo planeo, ¿eh? Sí, pero no llegas hasta aquí. ¿Con el avestruete? Hostia, hay una cueva aquí, creo, ¿eh? Sí, hay una cueva. Montura de gallina. ¡Oh, montura de, ¡Oh! de este Golila, bro! ¡Uh, buena, buena! Su, buena. Bueno. Para tanquear balas, chavales. A ver si veo algún argentavis por aquí, tío. ¿Dónde están los argentavis? Tendría que estar por aquí un argentavis, ¿no? Sí, montaña por acá. Los spawns de este juego están raros, ¿eh? te lo digo en serio. ¿eh? Sí, sí, están muy raros. O sea, los spawns de este juego son más extraños, tío, que el churro está mirando un animal correctamente. ¿Qué, ¿Qué? te pasa? ¿Qué no, no hay que insultarse entre los de la tribu. No te estoy insultando. Vale. Estoy diciendo la realidad, Churches. La realidad. La realidad es que Kenflo es malísimo. Hombre, la verdad es que sí, o Se es hago irrefutable Ay, Tía, Hay un Rex, Kenflo, ¿lo ves? ¿Qué nivel sí. es el Rex ese? Es que ¿cuántas flechas tenemos? Igual lo podemos también eh. Vale. Yo tengo 20. No creo, eh. Es que ahora mismo no nos sirve de mucho un Rex ahora mismo, eh. Que vamos a pillar no taxi, y va a ser para nada, no nos va a servir para nada, tío. Y estamos para farmear. Ahora animales. Y vamos a tardar tres años en tamearlo. Necesitamos un Argentavis, 100%. Estoy buscando ¿Qué? por aquí, eh. Uy, un tigre aquí, eh. Que si tuviese el catalejo, tío. Pero como no tengo el catalejo. Aquí hay dientes de sable. Lo que no oh. veo son los Argentavis. ¿Dónde están, tío? Los Argentavis. El rey está cada vez más cerca, Kenflo. Ten cuidado, eh. Uh -huh. Yo hago la técnica de huida 13-14, 23. Ah, yo solo veo teranodones de eso, eh. Ya, ya. Es que por aquí se supone que tendría que haber un montón de Argentavis aquí, tío. Son las rocosas sí. de montaña siempre hay Argentavis, tío. No tiene ningún sentido que no haya, ¿sabes? Me voy a buscar por aquí, a ver... ¿Dónde están los argis? ¿Y el que encontraste tú antes, Kenflo? No lo encontré yo. Estaba... Está metido en el Redwood. Ah, vale, tú es verdad, que tú metiste otro. Sí. Bueno. ¡Qué asco! ¿Dónde están los argentavis, bro? ¡Qué rabia, tío! ¿Cómo van el laxus y el... ...y el almeja para llegar a casa? Buah, andas a ver Es que te lo juro, tío Qué pedazo de noobs, tío Qué pedazo de nubacos, tío Hostia, rex arriba, arriba nuestro están rex y el coso alfa Ya, yeah. vale, sí, tenemos un montón de alfa aquí Ya, ya Ojalá pudiese ver el nivel que es este rex, tío Porque es blanco y es precioso, tío Pero va a ser que no. Mm, lo miro a ver qué nivel es. ¿Qué nivel es? Dale. Hostia, boca me va a me ha pegado. Bueno, no ha morido tanto, en verdad. Pero no lo puedo ver, tío. Nivel 4. Vaya mierda de Rex, tío. Nivel 4, tío. Vaya zurullote, ¿sabes? Vale, voy a mirar en la parte que estaba antes. ¿Creéis que si os digo en un sitio donde está el bicho este, el argentáis, podéis venir? Sí. sí es que no me gusta mucho esta serie porque es como súper complicado todo. No entiendo el porqué, la verdad. Pero es como todo muy complicado, ¿no? ¿Os dais cuenta de eso? Uh -huh. Hombre, la verdad sí, que sí... Sí, verdad sí, eh. Me mola por eso, tío, porque es como muy complicado todo. Va bien, va bien, va bien, Carlos. Eh... Dime. Entonces vamos hacia ti. Es que tendríais que venir hacia mí porque es que si no... Mira bueno, una algebra, bueno, aquí, bien. aquí hay una Argentavis, bro. buena He encontrado uno aquí, chaval. <laughs> ¡Hace 130! Chuste, vamos a ir si haces eso, en la 130, imbécil. Saltó como el de 20 kilómetros de altura. ¿eh? Vale, ¿sabéis, no dónde estábamos, ¿sabéis dónde estábamos antes? Sí, sí. Pues literalmente sí. ahí, estoy ahí, literalmente. <laughs> Buah. Espero poder llegar con el mono, ¿eh? Hostia. Chuchuch se está cayendo. Chucher, no mueras, ¿eh? Bueno, lo intentaré, pero hay un mono, tío. Joder. Tiene que haber ido solo. Vale, a ver. Joder, es que va a estar complicado porque hay 200 trillones de monos ahí, tío. Vale, 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 vale. vale. Creo que es el Aldi que yo había visto sé que dónde está. Toma, le he dado, le he dado, le he dado. Vamos, va. Uff. Ay, no sé por qué, pero el mono me ha dejado de pegar. Oh Uf. <laughs> que también nosotros venimos a Redwood al principio, eh. Ya, Un poco locos, ¿no? Sí. los vale. es 82 este argentavis eh Es 82 hasta Argentavis, ¿eh? Tú, muy loco, ¿eh? Ah, pues muy, muy, muy bueno, ¿eh? Man? No sé si lo voy a tamear, ¿eh? O sea, ha ido corriendo, tío. Tenía que haber hecho una trampa para Argentavis, tío. Uh -huh. Vale, se ha dormido, se ha dormido, se ha dormido, se ha dormido. Uh -huh. 80 y pico. Lo malo es que hay 400 trillones de monos por aquí, pero bueno. Lesu, se ha dormido, ¿eh? Dime. Estoy viendo otro, eh? Ahora mismo no puedo, bro. Tengo que vigilar a este. Vale, ¿cómo vamos a hacer allí, genflow Guau, 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 guau. Este Argentavis lo tenemos que pillar 100 Lo digo en serio, es 82 de nivel, ¿eh? Y fijo que si lo tameamos bien sube muchísimo más, ¿eh? Guau, chaval, pedazo de Argentavis, bro. He gastado… Casi todas las flechas he gastado, eh. Pero bueno, Worth total. ¿Ese que has visto tú, Genfloor, puede ser? ¿es Cafecito? Sí, es color negro. Sí, pues sí, ese fue el que vi Vale, hay que ir con mucho cuidado aquí, ¿vale? Vale. Necesito encontrar algo que matar que me dé Prime. Aquí hay otro Argentavis, eh, también. Hay otro, que es de color blanquito. Si pillamos el Argentavis te lo digo que, que ya tenemos. Ya tenemos un medio para poder irnos a sitios y poder ir, viajar a sitios, ¿sabes? Mm -hmm. Y aquí hay otro Argentavis. Si venís con flechas lo también, vamos, que yo solo tengo 10, tampoco me la quiero jugar, ¿sabes? Es que... Ah, pero no están en un punto alto el Argentavis. No, no, no mucho. Yo tengo 20 flechas, ¿eh? ¿En eso? Va, 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 con 20 flechas nos sobran. Aquí hay un mono justo al lado, tío, y me da miedo que le pegue, tío. ¿Me lo llevo? Bueno, no, tú no. Yo no, no puedo. Hay un mono ahí, tío. Oh, espérate que se está pegando con el Argentavis el mono. Ah, oh, se está pegando con el Argentavis el imbécil, tío. Ole, buena, qué ahí ¿Sí? ha llegado. ¿Está ahí abajo, lo veis el mono? ¿Le ¿Le el sí. Agentavis? sí sí lo veo. Habría que ir a matarlo el mono ese, eh. vale vamos a matarlo o qué. Sí sí habría que ir a matarlo. Oye, ah no se pegan, fecha. creo que no se pegan, ¿no? Entre ellos o qué. Uf no me la jugaría. Rápido 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 rápido, rápido. Chavales, rápido rápido. rápido ¿Con, con el bicho o nosotros. No hay que ir con el bicho, vale espérate espérate. Hay que protegerlo, ¿eh? hay que hacer aquí una. Pinchos ¿Qué rápido. Qué ¿En qué influyes? ¿Qué tú de hacer pinchos? Ah, yo vigilo. Pinchos, ¿eh? Chaval, Dios, 1100 de vida tiene, ¿sabes? Ah, ¿Y el peso cuánto tiene? Peso? 600 de peso, tú, a la ah, mierda. Base, eh, ojo, base. Sí, sí, base, base, sin subir ningún nivel, literal. Vale, ah, en eso este aquí. No te muevas mucho, eh, Churches, que a ver si vas a llamar la atención. Mira, mira, ¿ves el Argentavis ahí arriba? Eh. No. ¿Ahí no lo ves ah, el Argentavis? Sí. Ahora claro. sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, lo veo. ¿Tenemos flecha o qué? Guau, espérate. Eh. Dame unas cuantas flechas. Toma. Como ronca, loco. Toma. A ver si desde aquí le podemos llamar la atención. Espérate, eh. Vale, toma, le he dado, le he dado, le he dado. Espérate, espérate, espérate. espérate. Le disparo cuando me diga, eh. Dispárale, dispárale ya. ¿Se duerme? No. Yo tengo flechas, a mí le voy a dar, eh. Disparale, disparale. Se está viendo ya, estoy viendo ya, eh. Joder, no le doy ni una, loco. Mierda. Se ha ido muy lejos, eh. Mm. ¡Oh, le Se doy! doy Se ¿Le doy, doy mirad, le di yo? Pff, que va ni de coña. Yo creo que le hace falta un par más, eh. Eh, le di yo, pero. Eh. Vale, espérate. está yendo para toda la... A ver, cuidado, a ver si ves un bono por ahí. Uff. Yo no voy, ¿eh? No, tú no vengas, tú no vengas, tú no vengas. Uff. Difícil. ¿Le he dado? Dormido. Bueno. ¡Let's go! Pero no sé si va a sobrevivir, es que está justo en medio de toda esta mierda, eh. ¿Hay mucho bichos cerca o qué? Hay muchísimos. Vale, voy a hacerle pinchos. Ah, pero no tengo piel, mierda. ¿Estás haciendo pinchos tú, KenFlow? Sí. Tío, bro. Las voladoras estas, tío, son de plástico. ¿Qué pasa, tío? Ah, que no se pueden volar los gallinimus? Sí, se pueden. No, la cabeza de una voladora ¿No se, ha, no se ha quedado en el suelo. Qué raro. Debería sí, se pueden. Ya, ya este está protegido, este. Vale, vale, bien, bien, eh. bien. bien, bien. Estoy buscando prime, eh, yo. Yo no tengo. Estoy buscando prime de alguna ¿Eh? manera. Mira, de este, de este bicho lo voy a pillar la Prime. A ver qué nivel es. 15, yo creo que lo mato. No vamos, ¿no? No, 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 no venga, no venga, no venga. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Estoy, 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 eh, yendo. Ah, perfecto. Este no lo voy a proteger, esta gente. A ver si se tamea bien y si no, pues mira. O sea, ¿Te hago pinchos? Sí. No, 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 no hagan, no hagan, no, 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 no te preocupes. Pues me hace, ¿eh? ¿No? Un par de pinchos y lo intentamos, ¿no? Este es nivel 12. Si puedes hacer pinchos, se los llevo, ¿eh? Y se los pongo ahí, ¿eh? Vale, voy a hacer, sí, sí, voy a uh! hacer. Toma, toma, necesito piel, Kenflow. Dame, dame materiales, Chur, y yo los hago. Toma, ¿qué necesitas? Eh, madera y fibra. Está protegido ya este, se supone. ¿O sí. qué? Sí, este sí ya está bien ahí. Vale. ¿Prime ahí? Tengo, tengo Prime yo. Ahí hay otro bicho, ¿eh? Queda Prime. Sería interesante que Laxus grabara lo que están pasando para llegar a la base. Como ponga eso, lo que están pasando, igual el vídeo dura 42 minutos. ¿Por qué? Lo que están pasando para llegar a la base. Ah. <laughs> Dios tú. Ten, ten piel, yo tengo piel, eh. 35%. toma, toma te doy ya los pinchos, ya los tengo. Vale. Hacer monturas de este, tío. Podéis hacer ¿Eh? la montura. Voy a hacerme una. Ah, no, es nivel 62, eh. ¿El qué? La montura. ¿De la gentavis? Sí. ¿Y qué nivel de Ah, 64, gula, tú, yo la he hecho, eh. Yo soy 61, tío. No lo si me dais los materiales, las hago, ¿eh? Si me dais los materiales. Vale, Yo que, que me para ir es, Eh. Es mm, 350 de piel, 150 de quitina y fibra 185. ¿Quitina? Sí, sí, quitina. O sea, te hay que matar a hormigas y bichos de estos. Yo oh, tengo todo, nada más que me faltan 110 de piel. ¿O vamos a matar a algún bicho, de hecho? Sí. Vamos, aquí ya y tenemos los argentavitos. Podría. Chill. Chill, chaval, venga. ¿Qué pasa, Gonzalo, amigo? Vamos, chavales, que ya lo tenemos, ¿eh? Podemos tener una pequeña. Podemos estar un poquito. Un poquitito de nada establecidos ya, ¿eh? Un poquitito al menos. Con los argentavitos al menos nos podemos mover, ¿sabes? Sin tener miedo a que nos. Bueno, a ver. Hay posibilidades de que nos maten, pero bueno. Bueno, estamos a de casa, tú. estamos al lado de casa tú qué bonita es ¿eh? nuestra casa y la isla y todo lo de es que creo que está mal puesta en el mapa ¿eh? creo ah no está bien puesta ¿Pues cómo va Roberto bien se ha que metal y todo así que ahí se está quemando bien 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 así me gusta me cago en la leche todos unidos amigos veis cuando todos nos ponemos concentrados en hacer cosas lo conseguimos así es joder macho. El es cuando se pone a perder el tiempo eh, Flow. El principal eh, imbécil de la tribu que eh, le matan y ca la caga siempre eres tú. ¡Mentira! Sí, Mentira. es cierto al 100%. Bueno, pero. Una PS. Tenemos dos argentavis, ¿eh? Dos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Con eso nos podemos mover a donde nos dé la gana, ¿eh? Con eso. Es una, es, una metal. es una buena baza para farmear metal, para farmear lo que nos dé la gana. Vamos, chavales. A ver. ¿Cómo va el otro Argentavis? 46% lleva. Este lleva 75% de los Argentavis, ¿eh? El primero que... que. Ahora ya tenemos tres monturas voladoras, en verdad, eso ¿eh? no nos falta una más y ya podemos ir los cuatro, ¿eh? Sí. Sí. Uff, menos mal. Vale, pues. Vale, chavales, vamos, vamos. ¡Vamos! Hoy. Hostia, ¿dónde está? Montura de la Gentavis. La he dejado en casa, no me jodas. Bueno, voy a cogerlo en un momento, en verdad. hasta que estamos al lado de casa. Es que veis cómo teníamos que ir todos juntos, porque si hubiese venido yo solo, no hubiésemos podido hacer los pinchos, hubiésemos tardado más. Entonces, era importante de que la unidad, la unidad, amigos. Tenemos que estar siempre unidos, compañeros. Siempre unidos. A ver. Eh, ya tengo la otra montura del. Argentable, vale, pónsela adentro. Roberto tiene mucho metal o qué? Eh, yo creo que consigo algo de 100 hecho. Oye, vamos a por los chavales, ¿esto es cuando tengamos la montura o qué? Sí, sí, porque no. A este No sé, dos horas y nos llegaron, así que. O sea, lo que podemos hacer es ir, resucitarnos, reaparecer el mismo lado, darle tribu y matarnos. No, 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 lo que, lo que vamos a hacer es ir con el pájaro, darles tribu y irnos, ya está. Y ya aparecen aquí claro. dormidos, ¿eh? Oye, ¿dónde está la montura del Argentavis? ¿Dónde la he dejado, tío? ¿Pero dónde he dejado la montura del Argy? ¿No estará en el mono? ¿En flow? ¿Dentro del mono? Eh... No, bro. No, no está. Ah. Lo que está dentro del mono era un pincho. Lo único. La que sí. le puse a esto es la que acabo de hacer yo. Vale, pues... ¿Dónde diablos? Está dentro. Dentro del Argentavis está eso no, ¿La, la no, he dejado no yo dentro del de la Argentavis. Sí, No, no, así. no. No, oh, que es la que acabo de poner yo. Ah, vale. Ah. ¿Y dónde está la otra, tío? Si he hecho una, yo no. ¿Qué hace falta más para hacer otra? Le dicen que no la hiciste. No la hice. Uh -huh. Ahí le pregunté a la almeja cómo va. Hostia, no la hice, tío. Yo, pensé que... yo creo que sí, ¿no? Bueno, tenemos una gente avisatameada. No la hiciste es porque faltaba piel. Ah, es verdad, es verdad. Es verdad, creo que sí, eh, tienes razón. Me han dicho que no la hice porque faltaba piel, es verdad. Bueno, da igual. No sé por qué en mi mente, yo la había hecho ya en mi mente. Vale, ve para allá, ¿eh? tenemos un Argy Vale. Hay que hacer la otra montura, ya eh, eh acordarme. Que... Sí, es esa también allá. Es que este es menos nivel que el otro. Pues vale. para hacer otra montura, necesito. Va, todo ¿Qué? Atrás. <laughs> Vamos a matar al, al Bishamen en este, tío, que este da un montón de piel, seguro. ¡What, eh. chaval! El para ¿No hacer Tenemos este, el primer Argy, ¿no? chavales. ¿A un hacerlo lo matamos? Sí, sí, me acabo de cargar yo a uno. <laughs> pero con la espada esa, pero nosotros. Venga, le pega un flechazo y tráelo para acá, Chur, si es que está el oso ese. Muy bien. Ya estoy aquí con el Argentavis, eh, chicos. ¿Qué nombre le ponemos a la Argentavis? Archiflow eh. Archiflo eh, dice el otro. Que no le vamos Violin. a poner flow a ningún animal más. <laughs> Va, chaval. ¡Hola! Ya tenemos a Argentavis, amigos. ¿Qué necesitáis, piel? Y quitina Fibra Dale, Churches Te estoy dando, eh Píquelón, piquelón Píquelón, piquelón, piquelón, ¿qué pasa? ¿Eres rosito ahora o qué? <laughs> Píquelo <laughs> Hostia, cuidado, Churches Odio No huyas, no huyas, que no le pillo Ahora Ya está Vale Ah, tengo 24 de piel Mira, esto lo matamos también a este. Eh? Ah, pero ese da pelaje, creo. Ponle el cargo Bob? ¿Es verdad? ¿Le ponemos cargo Bob? Oh, sí, cargo ah, ah, ah. Sí, sí, cargo, cargo Bob. Cargo Bob es el nombre. Le vas a poner nombres de, de aviones. Meta, no, es un helicóptero. Bueno, ya lo sé, pero. Méteme en el mono, chuches. ¿El que la piel? Sí. Joder. Yo le he metido en el Argentavis. <laughs> ¡Uh, qué chulo! ¡Ya tenemos el Argy! Ah, es súper útil la gente eh. La gente veces, es el animal más útil de todo el juego, literal. Pues que además el que más. Ah. Ahora te lo podemos llamar piolín. Que no lo vamos a llamar ningún animal piolín, ¿vale? Churches, que te quede con ella. Vale, entonces ¿qué le podemos llamar? Algo de. Te estoy buscando aquí bichos para matar. Nos faltan 200 de piel. Sí. ¿200 Ay. de piel? <coughs> vale, voy allá. 210, exacto Yo me voy a cargar aquí a media jungla. Espérate. Buah, wow, qué, qué diferencia ir con un argin, tío. 42, mejor no. Mira, aquí hay otro para hacer. ¿Dónde? Me lo cargo, ¿eh? Uh. ¿Qué nivel es? 67, uff. Vale, ahora lo mato. Imaginad que viene un tira aquí y me mata. Me estaría gracioso, la verdad. Hay un rayo azul aquí al lado, eh. Hostia. ¿Cómo ha muerto? Eh, hay un mono en casa. ¿Hay monos en casa? Sí, sí, sí. Pero tranquilo. no... Necesito ayuda, chicos, que... ¿Dónde no, está? Ahí voy. Viene un paracer voy. ahí toca cabreado, tío. Me ha pegado una paliza que no quiero ni yo. ¿Te ha quedado tocado? Sí, sí, está tocadísimo. Está allí. Está aquí delante, ahí. ¿La espada da más piel que la hacha? No, la eh, hacha da más No, da mucho más el hacha, bro Bueno, depende del daño de la espada, eh Pero el hacha en teoría da más piel Mucho Ojo, Me ha una paliza, chaval A ver, vamos a probarlo con este que lo... Nah, da mucho más el hacha Pero bastante más claro. además ¿Cuánto uh -huh. le he puesto ahí dentro? ¿57? Quedan 150 Vamos, chavales. Buah, estoy a punto de morir, ¿eh? Me cago en la hostia, vaya trota me ha dado, tío. Era alto, no era ese alguien Que ya no tiene, sí, que tenía Prime. Hostia, es verdad, no tiene Prime, eh. Hostia. Bien visto, amigo, bien visto. ¿Se la ha comido todo? Bien visto, creo que se ha caducado, creo. Ah, no, se la habrá comido, sí, puede ser. Sí, se lo mejor Toto. ¿El Kenflur no tenía Prime? Ya está, ya, ya le he puesto yo, ya le he puesto yo. Yo tenía. Bien visto, eh. Joder, la gente está más atenta que yo, eh, tío. Vale, ¿qué más necesitamos? Piel y quitina. ¿Más piel, piel y más quitina? Joder. Sí, quitina falta bastante. Es que eh. claro, la quitina. ¿Qué te pasa, Roberto? Grande rupe. Es que lo estoy intentando encerrar. Ojo, sería bueno, ¿eh? Sí, sí, ser. por eso, por eso. Si los encierras los matamos ahí poco a poco. ¿o? Los carnos no atacan, ¿no? A los. ¿A los, a los para hacer? No. Pues qué imbéciles, tío, si son los que más carne tienen. <laughs> Al otro le pueden poner Chinook CH47. Es un helicóptero de carga. Nah, no me. No me convence, la verdad. Quedan <laughs> 100 de quitina. Y... Y piel 120. ¿Qué nivel es este bicho? A ver. Buah, 35. Es que es cuando son mucho nivel, tío. Pff, te mete unas joyas tú, que es que te dejan fino. Tengo eh, eh, que encontrar tú. aquí unas. Hostia, dos carnosaurios aquí persiguiendo. Bueno, bueno, bueno. Aquí está la fiesta montada, eh, aquí ya. A ver. He pillado planos, creo, eh, de. De puerta de metal. Eso sirve para nada. Eh, bueno, sí sirve, sí. Todos los planos sirven, churches. Y de huerto mediano Vale, mira, aquí hay. Uy no, trodones no, trodones no, que ya, ya he tenido una mala experiencia con los trodones y estoy yo aquí so yo solo. Hostia, un monillo. ¿Cómo? Mola, tengo una gana de tener un mono de esos, tío. Ah, mira, mira, mira. Sí, es el guapo, ¿no? Joder, man, normal para caídas. Hay tus pegomastax de mierda, tío. ¿Cuánta vida tiene un pegomastax, bro? No mucho. Joder. mucha. Joder. Vale, a ver, ¿qué hago ahora para pillar más piel, tío? Que hay muchos monos, me da miedo bajarme, tío. Porque es que hay un montón de monos y un montón de bichos. Y en cuanto me baje, tío, me van a meter un bucaque que voy a flipar, ¿sabes? Tengo que encontrar un bicho que esté así como un poquito apartado. Mira. No, no, no este, no, este no, este no, este no, este no, perdón, perdón, perdón. perdón, perdón. Uf, ya venía la familia de los monos, tú. Me había pillado ya, estaba a puntito. Estaba a nada, eh, de palmarla te lo digo, ¿eh? a nada. Joder, qué hago, tío. ¿Cómo ha muerto por un terror vira ahora, Ruperto? <laughs> Porque no puedo salir en casa. <laughs> Joder, macho. ¿Por qué? Por el culón de la cama. Joder. Ya, me espera un poquito. Te vuelve a la base, ¿eh? que ya se está despertando el otro avis. Yo estoy aquí, estoy aquí yo. No. Ah. Eh, pero no, no se está despertando, no quedan nada no para cambiar se, se está despertando para tamearse, se digo. Ah, sí, sí. Me digo porque a partir de ahora estarás degradado y yo estaré ascendido. No, yo me voy con el cargo, Bob. Eh, ¿qué, qué necesitáis? Chitina y piel. Tengo chitina. Dame, dame. ¿En serio? Hostia, buena. Pues 25. Ya casi está el despierto. ¿Cuánto le queda? Me falta 75. De quitina de quitina 75 te faltan. A ver, a ver si hay hormiguitas por aquí, sí. tío. Buah, tío. Yo tengo 3, yo tengo 3, ten, Flow. A ver. Y piel faltan 120. ¡Joder! ¡Ah, piel! Buah. Sí, las dos. Mira, mía, qué asco de vida, joder. Esto no tiene nada. Muchísimo, no, no, no. leche, ¿por qué falta tanta piel? Que claro, toda la que teníamos la gastamos en anterior, que son 350 de piel lo que pican. 350 pica, de tío. piel, tío, cada montura, madre mía, tío. Sí, bueno. Es la casa... se consigue la piel. ¿Ves? Si, vamos a la... si vamos a casa, en casa creo que hay quitina, ¿no? En casa, y piel. Puedo ir en un momento. La piel no. ¿Eh? Piel quitina no sí, piel no. A ver. Estoy una de monos, tío. Me cago en la hostia, tío. A ver, en realidad la piel con matar un bicho grande que lo piquemos todo con hacha ya la tenemos. Venga, pues... Por... Vale, lo tenemos, lo tenemos. No, baby. 123, chaval. ¡Dios! ¡Let's go, amigo! Encima negro ahí, parece un cuervo, ¿sabes? ¡Qué guapo, tío! Vale, churches. Eh, ¿Al otro, al otro gente me lo llevo yo? Pilla tú al. Uh -huh, al bicho este, ¿vale? Eh, Kenflow, pilla a AC-130 y al otro y nos vamos caminando, ¿vale? Por lo verga. es que tenemos que pillar a AC-130 para irnos. A AC-130 me sigue ya. Vale, vámonos, va, por aquí. Cuidado, no lo pierdas, ¿eh? Que vamos para casa. A ver si por el Pero camino va. pillamos piel y podemos ir todos ahí. Pues si manera? no, le llevo yo, le llevo yo a AC-130, espérate, le llevo yo. Eh, eso, eso, piqueado, es verdad. Deja, dile que te departe de seguir. Ahí vale, está. Venga, vámonos, amigos. Que si cogemos montura, podemos ir los dos volando. ¡Vámonos a casa, compañeros! ¡Uh, uh, uh! ¡Buah, chaval! ¡Buena, eh! Por fin, después de. En el segundo episodio, por fin ya hemos conseguido algo interesante. Porque en el primero, tío, ha sido un fracaso el primero, bro. Qué, qué capítulo más fracasado, eh, tío. Te lo juro, el primero, eh. No tameamos nada, pones bueno, claro, un telanodón. Hostia, Ahí, la chamina, tú. No, sí. Ah, está aquí la casa, ya, mírala. Sí, estamos al lado. O sea, es que no hemos ido muy lejos, la verdad, es que este mapa es gigante. Hasta que no pillemos ornitorrincos, no nos podemos ir muy lejos, eh. Que volando se llega súper rápido. Claro, claro, volando se llega rápido a todos los lados. Pero es que el ornitorrinco lo necesitamos 100%, el ornitorrinco. ¿Dónde salen los ornitorrincos, tío? ¿Los MyWinds? Sí, los MyWinds. Eh, eso no vi, ¿eh? Sí, hay, hay, hay 100%. 100% seguro hay. Necesitamos ornitorrincos de esos, tío, para poder movernos por el mapa. Que este mapa es enorme, tío. Llego a casa, amigos. He llegado a casa. ¡Let's go! Hola, Roberto, ¿qué tal? Uh, ¡123! Sí, 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 flipas, ¿eh? Buena, buena también. Uh -huh. 1, 2, 3 además se llama, eh. Se llamará de nombre. Se llamará. ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo se puede llamar este de nombre? ¿Piolín? Que no, violín no. No se podía, tío. ¡Hostia, no! ¿Qué pasa? Nada, nada. Ah, nada, qué susto. Se va a llamar Cuervo, se va a llamar. Vale. Necesitamos necesitamos piel ahora. Os habéis dejado la puerta abierta de casa. ¿Puedo pillar monos, tío o no? ¿A quién le están pegando? A mí, tío. <risa> bro, <risa> hay un mono aquí, tío, hay un mono aquí, bro. Sí, espera, espera, que los meto en la jaula. Estoy matando a hay que hay que, uy, oh. oh. Que podemos también, el alfa, espérate, eh. Que sí, que sí. Sí, gracias a mí que lo ha traído, tío. Lo único que necesito es que alguien me cierre la puerta. Ya está cerrada. Cuidado, 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 cuidado. No, de acá. Ay, ay, ay. Ah, de allí. Vale, voy, voy, voy. Vale, se te ha dado un golpe. Uf. Yo te cierro, Roberto. ¿Cuál te cierro? Vale, he matado a uno. Solo queda el alfa, eh. Solo queda el alfa, eh. Solo queda el alfa, eh, chavales. ¿Hemos matado a dos delante de él? ¿O sí. uno? Eh, cuidado, chuches. Solo queda el alfa, eh. Hay que meterlo dentro, hay que meterlo dentro. Abre la puerta, sí. abre la puerta, abre la, la puerta esa. ¿Es -la, la... Sí. Vale, vale, vale. Ahí está. Ahí está, círala, cierra círala, cierra círala. Cierra voy, voy, voy a atarlo, voy a atarla, voy a atarla. ¡Buah! ¡Buah! ¡Está ¿Sí? encerrado, bro! ¡Lo tenemos encerrado! ¡No me lo no. creo, tío! Toda la armadura partida, pero lo tenemos encerrado, no me lo creo, bro. Vamos, vamos. Vale, ¿cómo se tamea esto ahora, bro? Eh. Hay que bajarle un 20% de la vida. ¿20? Solo un 20. ¿Y si le bajamos más, qué pasa? Porque muere. Sí, me dijeron que es solo un 20. Bueno, ¿y ¿cómo sabemos cuánto es un 20, tío? No tenemos 80. lo de la. Eh, cuánto. Ah, oh, verdad. Mira, chaval, qué buena, Churcha Si te ha sacrificado por la tribu, muy bien. Las has visto, eh. Ahora necesito una camita cerca que se me han quitado. ¿Cómo sabemos? Eh, esto, es nuestro, esto es como nuestro patio, en verdad, toda esta zona de aquí atrás, ¿sabes? O sea, literal, ¿verdad? eh. ¿Cómo sabemos cuánto es cuando es un 80? De cuando tenga un, un cuarto de crucecita abajo, la mitad de un cuarto. Ya, pero que no sabemos cuánta vida le queda. ¿Sabías que haría yo ahora, Nexus ¿Qué? Iría con el Argentais a buscar alguna Obis. La sí. traería… Pero no, sé, eso no eso... sabemos cuánto es una Obis, cuánto… No sabemos dónde hay Obis. ¿Sabes? Mm -hmm. ¿Hace, ¿Hacemos un saquito? ¿Pero ahí, si ¿Hacemos una lupa? ¿Para qué, para verte la picha? No hace falta eso. Por <laughs> Es la vida del bicho. ¡Saco! ¿Ahora se me escucha? Sí, sí. Y, espérate, espérate. Ah, mira, acá le dice la vida. ¿Dónde? Health must be below 85%. Ah, vale, es verdad. A mí no me sale. ¡Ah, mira, sí! Vale, vale, vale. Vale, le meto, ¿eh? Pero, pero no tenemos con qué alimentarlo. Sí, con carne normal, ¿no? Uff. ¿O qué? ¡Hostia, es? ¡Oh, 64 Soeria de nivel, un... claro. bro! Sueria va por una obis. Vale, vale, voy a por una obis, a ver si la encuentro, ¿vale? Ahora vengo. ¿Dónde suelen salir? Vigilarlo, eh. Preguntamos en, en chat. En montaña, bro. Alrededores de montaña. Buah, es que yo no he visto ninguna obis, eh, tío. Y si, si lo tenemos con Prime, es que la Prime se echa a perder muy rápido. no, no porque la metemos dentro del Argentavis, tío, la Prime. ¿Sabes? Claro, bueno, sí. Sí, con Prime. O sea, Prime o Obis lo tamería yo, Llevan a las dos. Normal, no. Es que Obis, yo creo que. Está complicado, eh, tío. Obis. Pero Obis salen así en llanura, alrededor de montaña. Mira, ahí pusieron. Ya, ya, pero yo, yo lo alimentaría con Prime, ¿eh? normal. ¿Cambia mucho del Prime normal a la Obis o qué? Sí. a ver ah, bueno, es el primero. O sea, con este ya podremos avanzar mucho más. O sea, es. tampoco tiene que ser el perfectísimo, ¿no? Claro, 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 claro. La. la que más le gusta es la de carne de obvio cruda. Después la prime, después la prime la de ovis cocinada y después la prime cocinada. Y vale. la carne cruda. No Vamos va. a darle prime, ¿vale? Directamente y ya está. Para no estar aquí... Es que también nos quedan 41 minutos y no sé si... ¿sabes? Bueno, los estoy vigilando, no se preocupen. Bueno, en flow. El último mono que dijiste que estabas vigilando no acaba muy bien, eh, la verdad. Sí, sí, trabaja la vida Las solo, llanuras eh. Menor que 3. ¿Las llanuras? Vale, vale, vale. vale. Lo miraremos. Vale, tengo prime, eh. Si lo, meten, si lo metes en el Argentavis la prime, nos tarda más en caducarse, eh, así que... Tarda en caducarse, mira. Casi 20 minutos. Yo creo que nos alcanza el tiempo a 20 minutos. Venga, va, estoy aquí, sí. eh. Dobla. Hay que bajarle la vida, eh. Sacar una. Vale. Vale, ahí, 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 buena, buena, buena. Que vea bien, ¿sabes? Lo, ya, ¿Ya está abajo? No sé. Ni no. no. me no, quieres alimentarlo. Ahora, oh, no, ahora, no, 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 no. Vale, vale, vale. No te quedes nada, no te quedes nada, no te quedes nada, eh. Yo me encargo yo me encargo de alimentarlo, ¿vale? Uh, vale, vale. 64, bro. Vale, vale, vale. 17%, no. 17%, 17% sí. eh. Estamos 31 niveles más. 17% se también, eh. Va, 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 vamos, chavales, vamos. Va. ¡Buah! Tremendo, ¿eh? Como lo tameemos, chaval, tremendo. 31 niveles sube, ¿eh? Casi 100 niveles, bro. Este va a tener, ¿eh? De, así ya de base, casi 100 niveles tú. Y este bicho es gore, ¿eh? Este bicho es muy gordo, ¿eh? Mm. Por fin se han dignado hacerme una cama. Ah, no, no me lo habéis hecho. Se me ha reaparecido la otra. Madre mía. Me, me, me sacrifico y está ahí medio no, a sí, la voz. Te hice una erosión. Sí, te hemos hecho una, churches. Ah, vale. Eh. Mentira. me ha <laughs> ah, como una manzana sin, sin mutearme, mira. <risa> <risa> y <va así>. sí. <laughs> Espera que esté hambriento. Kenflo, coge el argentavis y a por más. No, no coges el argentavis, espate, espate, espate. Coge el otro agent Abyss. Llévate la montura de este y coge el otro avis. Y vete ve, ve a por más Prime. Aquí hay okay, Prime, eh. De ya, este. ya lo sé, ya lo sé, pero, pero coge el otro Agent Abyss. Ah, ¿qué se necesita en verdad? Prime y carne de Obis. Mm, pero pone espera que esté hambriento, no, no tiene más hambre, el cabrón. Vale, le está bajando la comida, así que es verdad, eh, por eso. Nos queda, queda un minuto para que se pudra la otra carne prime. La que está... La que le queda muy poco. Luego tenemos más carne pero Es que esto le queda. Le quedan 43 segundos. A ver si. A ver si... Mira, mira, ya está, ya tenía, ya tenía hambre, ya tenía hambre, ya tenía hambre. A ver si le puedo meter esta antes de que se acabó. Vale, vale, buena, 34, buena, buena. Hostia, ¿eh? Buena, 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 buena. ¡Vamos, chavales! Como también vimos este bicharraco. Buah, es que estos meten un montón, encima saltan, se mueven de la hostia, o sea, es muy heavy Buah. este bicho. Y si pillamos una, estas hembras, si pillamos un macho, podemos tener bebés, y con bebés sería la hostia, ¿eh? Con bebés. Claro, ya tendríamos a la tribu. Claro. ¿Cómo? A ver, moverme a los chavales estos, al Laxus y, y a la Almeja. a ver qué están haciendo. A ver, voy. Eh, por aquí qué tal chicos cómo estáis cómo va vuestra aventura llegando ya según llegando ya hostia madre mía llevamos dos horas esperándoos eh tranquilos ya están con el capitán cooper bueno dos horas y media en verdad llevamos esperándolos Laxus a ah, su ritmo qué ¿Por qué tienes esa voz de desesperado Laxus no porque ¿por qué tú crees Naxus? Sí. Yo, es que <tido> iría a buscarte. No, 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 pero, eh, names, claro. Iría a buscarte, no. pero ¿sabes qué problema hay, Churches? Hay Churches, eh, sí, no. ah. Laxus. Es que no te lo habrás ganado entonces, ¿sabes? Tienes que ganarte el llegar hasta aquí. Porque tenemos Argentavis, tenemos. Bueno, a ver, los vemos también ahora. Pero, pero podríamos haber ido a buscar. Sí, te podíamos haber ido a buscar, pero. Tienes que ganártelo, Laxus. ¿Alguna vez te atacó a ti un, eh, un... Sin macro sin sí. ¿Tienes armadura sí. de Quitina? No. La tengo yo. Pues es por eso que te he atacado. ¡Nojo! ¡Ah, te atacas por la armadura! Sí, pero tenías una armadura de quitina. Es que Option. me la han dado. menos chavales. Y. ¿Ves? Por eso. Por eso te ha atacado el Sinomacrops. Porque tienes una armadura de quitina. Impécil. Pero ah. escúchame, todos los animales del mapa, o sea, literalmente todos, amigos, me han matado. Unos raptors en el, res el respawn más cercano que hayan de ti. Hay que pasar por. Lo peor es que hay que atravesar el Redwood entero sí. para llegar a tu casa, amigo. Sí. Lo sé y en el, Redwood, en, el Redwood, en el Redwood nada más falta Jesucristo para que eso sea el arca de Noé. Y yo sé que es de Noé el arca. Pero Jesucristo, porque okay, por flow. Dios. Necesitamos más Prime, Flow, más Prime. Uh, estoy, estoy consiguiendo ahorita. Uno más de Prime ya está, ¿eh? Tenemos un mono, chavales. No joda. Lo hemos, conseguido, hemos conseguido encerrar un mono alfa dentro de. de bueno, entre el Chuches y yo y el Ruperto lo hemos conseguido meter. Y, y lo tenemos aquí, está, estamos tameándolo, le queda súper poco para tamearse. Es justo <laughs> <laughs> que el Rey hay una manada de alrededor 20 monos. Ya, ya, pero, pero lo complicado es separarlos, porque cuando separas al alfa de la manada es cuando se puede tamear, solo el alfa se puede tamear. Yo no sabía que los, bebé, que, había como que los monos tenían como tripulante arriba. Sí, 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 tienen tripulantes o sea, arriba. Estoy sí. loco, amigo. Yo vi a alguien montado encima de un mono y pensé que era alguien y me le acerqué a hablar. ¡Qué tonto! Y... ¡No me lo creo, bro! A ver, Nexo, si no estás acostumbrado a ver a nadie montado encima <laughs> de nadie. Y, ¡Hostia, tío! Y de repente ve. Me... <laughs> me ha pasado de todo, amigo. De todo me ha pasado. Yo al principio Trodone... también pensaba, pensaba que era un tío, pero digo, hostia, no le veo el tag. Digo, mejor me piro. Por eso no a decir de, que era un mono. Locura, amigo, hasta los trodones. Tenemos que avanzar de noche porque de día los trodones ya saben lo que pasa. ¿no? Perdón, tenemos que avanzar de día porque de noche ya saben lo que pasa, ¿no? Sí, los trodones se vuelven locos. De, de loco, de loco es esto. Vale, queda a comer una vez, una vez más. Bueno, ya lo tenemos. necesita puntura eso. No, creo Pero que mejor. no, ¿no? Una eh, vez más si sí lo 17 tenemos. ¿sí? De Prime, ¿eh? Da igual lo que lleves porque ya llegas tarde ya. Le estoy dando o sea, comida normal, está, eh. Sí, le estoy dando comida normal todo el rato. Si sí, llevo do llevo dos dados de comida normal, si no subiese también a olla. ¡Wow! Y sube 98%, o sea, 71 niveles. O sea, mejor imposible, o sea, casi. O sea, 100% sería lo mejor y, y y yo creo que 100% sería subir al mismo nivel. ¡Vamos, chavales, lo tenemos! ¡Vamos! ¡No me lo creo, bro! ¡Guau! ¡Wow! ¡Buena! Ah, bien bueno. No, no, no mira, qué guapo, tío. ¿Qué dices? O sea, tía, la vida tío? que tiene. Tiene 3200 de vida. Heroria, El daño, mira. 200% de daño, 400 de peso. tú? energía, bro. 2000 de energía, ch... tío. Muy hay que ir a probarlo. Cheta, no, no, cheta. No, 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 que hay que hay ir a probarlo, vamos a probarlo, va. Eso está chetísimo. El mover al argentavis ese que tenemos aquí. De acuerdo. Vamos a moverlo. Vamos a por, a por piel y todo eso, ¿vale? Buah, chaval. A ver. Lo que salta, tú me he pasado y todo, tío. ¿Qué dices? Me saltó la base entera. Mira, ha hecho sí el arquín, ¿eh? Ya, ya lo sé, ya lo sé. A ver. ¡Guay, Ya ha subido de nivel ya. ¡Uy! Ha subido 200 de vida cada vez que le subo uno de nivel, tú. Vale, vamos a farmear, nivel amigos. 96 también, ¿eh? Buah, nivel 97, tú. ¡Vamos! LOL ¡Dios! mira esto, chicos! ¿Dónde? ¿Qué cojones ha sido un salto? ¡Sí, tío! ¡Pero entonces esto está rotísimo, muy... tío! ¡Está rotísimo! ¿Es mejor que los Maewi entonces? Sí, pues casi, eh. Mira, aquí hay, aquí hay una familia de monos, los matamos a todos, eh. Lo... ¿Y cogemos sí. al, al alfa o qué? No, no creo que podamos coger al alfa. ¿Qué haces? Entonces ¿Matamos a agarreo. estos monos o qué? ¿Podemos o qué? Uf, no sé. Bueno, eh. no, no, no lo vamos a jugar, no lo vamos a jugar. Sí, no, no. Luego muere y F. Venid a la costa, venid a la costa a todos, chicos. Ahí, ahí, ahí. ¿Chicos? Venid. ¿Ven Dale, estoy desbloqueando. Voy. Hostia. Y si, mete, mete, eh. Hostia, cómo mete, eh. A ver, de daño tampoco es una locura lo que pega, eh, de daño. Pero. pero muy rápido. Pero, eh. Pero bueno, sí, es bastante rápido. Venga, va, listos. Cruzamos, eh. Mmm, vale. ¿Y con yo vivo con el Aryan o qué? Eh. Sí, tú con el Aryan mismo. Roberto, te ¿has traído el mono o algo? ¿No has traído nada? No, no, no traje nada. ¿Por qué? No, no, no sabía que iban a hacer. Meme, métele, 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 métele. ¿Quién va en el petearodón? Yo. Hostia, que no te veo. Hostia, pero que está aquí, que hay aquí, tío. El... Madre mía, cuántas pirañas hay aquí, bro. Nada bastante rápido además, eh. Joder, cuántas pirañas hay en el agua, me cago en la leche. Vale, aquí he matado a un bicho, eh. Necesito que vengáis aquí porque no tengo hacha. ¿y yo lo pico, lo pico, lo pico. Pillarle la piel a este. mete no una granada y la lanzas. Si sí, no, no, no. ¿Para qué voy a lanzar una granada ahora? Si no me sirve de nada ahora lanzar. 70 de piel. Vale, bien, 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 bien. Ahora no, las chuches. Qué bestia, no, 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 ¿cómo me no he dicho ahí. este, tío? ¡Hostia! Un espereonis, tío. ¿Qué sirve eso? Da polímeros orgánicos. Por aquí, Es que mira cómo corre esto, tío. Buah. Necesitamos uno cada uno de estos, se ¿eh? te lo digo en serio, eh. Sí. Salud. Necesitamos también una hembra y sacar crías, creo que eso es lo mejor más. ¿no? Sí, tío. Sí, cómo corre esto, tío, te lo juro, eh. Eso, ya estamos llegando. Vamos abajo y subimos cuando estemos, ¿vale? Vale. andas tío. ¿Dale a la M? Sí. Ya, tío, pero Es que va rapidísimo eso. A ver, necesito... Necesito para... paja, necesito para reparar la hacha. Necesitamos ya armas ya. de... o sea, herramientas de metal, eh, macho, que aún no tenemos ni herramientas de metal, somos inútiles, tío. ¿Tenéis flechas? Hay metal para hacer, eh. Ya, 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 ya. De... De narcotráfico. De nar... Narcotráfico, <risa> sí. <risa> Tenemos flechas de narcotráfico. Flechas de narcóticas, tenéis. Sí. Creo aquí, creo. aquí cerca están los Maewin, tío. No, pero ya iremos mañana por eso. Ven, ven, necesitamos hacer la montura, churches. ¿De qué? Dame. Del otro Argy. Del otro Gentavis. La ah, verdad. Guau, wow, con el mono este, te lo juro que... Esta, es una rotura, eh, tío, el mono este, te lo digo en serio, eh, tío. La vida que tiene y lo que mete, tío, a ver, meter tampoco mete tanto, pero tiene muchísima vida, ¿sabes? A ver, me te digo que cuesta bastante eh, no peguen más, no peguen más, no peguen más. Vamos a mucho más piel. Vale, tengo piel, piel dentro del piel? mono, eh, yo. Vale. Tengo 150 de piel dentro del mono. Más ahora. Ah, ya tengo toda la piel. Ahora necesito quitina. Vale, vamos a por quitina, chavales. Cuidado, eh, con los osos. Que estos revientan, esos osos, eh. Necesitamos hormigas. Ojo, mira, que hay un rayo. Un rayo ir aquí. Vamos a por el rayo. ¡Yuhu! Guau, wow, cómo mola, tú. La leche, amigos. Nivel 100, ¿sabes ya? ¿Qué nombre ah. le ponemos? ¿Laxus le ponemos de nombre o qué? Jani. <laughs> Jani, Jani, Jani. Jani Abel, ponele. <laughs> ¿Qué había, chuches? ¿El qué? En el rayo lila. ¿Qué rayo lila? Ah, de <laughs> Qué rato que... Dos granadas, dos granadas. Tenía dos granadas. Te hay doy un a... carno a... aquí, eh. Espérate, que hay un carno. ¿Qué nivel es? Dos, vaya mierda. Treinta de quitina necesito ya. Acabo de conseguir un poco. Vale, vale. No, Yo tengo 25 en cada. No, no encuentro ninguna hormiguita, tío. Necesitamos 30 de quitina, bro, es verdad, eh, para la montura de... La... Joder, sí que cuesta ¿eh? las monturas de la gente, eh. Me cago en la leche, tío. Mira, quiero otro rayo Lila. Voy a pillarlo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué diferencia de ir con esto! A ir cagado todo el rato como si fuese. Sí, madre. Mucha la diferencia. También tengo que ir con cuidado, eh, también. Bueno, porque hay un montón de monitos pequeños por aquí, ¿sabes? Buscando de el mono. Familia. El mono ese yo creo que aguanta bastante, ¿no? El mono este aguanta de la leche. Eh, a, ah, no, era quitina, ¿no? Lo que falta. Sí. O chitina, cualquier dos ¡Oh! No me jodas, bro. ¿Qué Una lanza amarilla me ha tocado, bro. ¿La ¿De metal? De metal, sí. No, no, lanza amigo. amarilla de metal, tío, me ha tocado. En un rayo. tiene una espada, ¿no? Sí. Creo que prefiero la lanza, eh, creo. Dale un polimero al Churches que se lo coma lágrimas de peligro. No, ya se Pero le dice la la más ya energía Ya se le dice una vez eso al Churches si y ya no va a colar más. Me he enterado, eh. Sí, ya lo sé, ya. Eh, una Obis de esta, ¿no hace falta? ¿Qué no. dices? Sí. Hostia, pues habría que pillarla otro con Argentavis y llevarla a casa, eh. Vale. Mierda. Necesitamos, necesitamos hormigas, chavales, hormigas. No encuentro ni una, tío. Hormigas para la quitina, chicos, va. La de porque voy cogiendo todas las cacas, ¿sabes? Para luego lanzarlas. Qué guapo el mono, cómo mola, tío. No me lo puedo creer que hayamos pillado uno, eh, te lo juro, tío. Buen arda, eh, Ruperto haciendo la trampa esa. A no. Se no iba a ser imposible, ¿eh, tío, pillar uno, tío. ¡Buah! Es que con este mono tú. Es que mira, que... mira lo que es esto, ¿sabes? ¡Buah! El babuino este ahí. Tochetao, tú. Tochetao el babuino este de la hostia, tú. Encima trepa, ¿sabes? Encima. Pero lo que más me mola son los saltos. A ver, tampoco podemos ir muy lejos con este babuino, porque al final lleva lo que lleva. A ¡Ah, mí no me ha tocado. Ah, que megaloceros no es lo mismo que una hobby, ¿no? No, no. Joder, no me lo creo, churches, en serio. ¿Qué pasa? Es un megaloceros lo que has visto. Sí, lo estaba llevando a la casa. Joder, este chaval es imbécil, tío. Pero, ¿qué diferencia hay? A ver. Pues que una oveja es una oveja y un megaloceros, pues es un ciervo, imbécil. <laughs> Por ejemplo, de diferencia. Pero, ¿Pero qué ciervo, tío, parece una oveja? O sea, como va a aparecer una oveja? ¿Tú, y además oveja, hace… Pero hace… No hace… Y en tres… Y... y… Hay mucha diferencia, tío. O sea… ¿Qué no pasa? Es que yo creo que el churche no ha ido a las clases de pequeño cuando le daban a... a clicar botones y sonaban los bichos como hacían el ruido, ¿sabes? Esa clase se la saltó el churche macho. Nah. ¿Tú sabes que el cerdo hace… La vaca hace… La se de... hace... ¿No sabes eso? ¿Tú no estudiaste es... esa clase, Churches, de pequeño? Yo lo sé perfectamente. Pero es que eso lo he escuchado decir. Mentira. No ha hecho. Eso hace... hace. Bueno, vosotros que estáis acostumbrados a vivir en el campo, yo no? No, yo no vivo en el campo. Pero pues yo tampoco. Maldito chuches, tío. Se saltó la clase de, de, de B y Mu de primero de kinder, ¿sabes? Bueno, ese es mucho primero más. ¿De qué? De, de, ¿De tinder? De kin kinder. Ah. lo digo así ah, de ¿Qué es kinder? Kinder es cuando el parvulario. ¿En serio? ¿No sabes ah, qué es yo, kinder? No preescolar. Sí, uh, pero la los, latino de, latino de, los latinoamericanos le llaman kinder y nosotros aquí ¿Sí? en España le llamamos parvulario. Es lo mismo, básicamente. Ah, parvulario. vale. En Argentina es jardín de infante. Pues eso, jardín de infante. Encontré un grifo. Pues bebe de él. Sí, se saltó el preescolar de churches. Es que le enseñaban en casa al churches. Así le enseñaron, ¿sabes? Oye, no, no fue tan mal eso, ¿no? Aprendió. Si no te sabes ni si los sonidos de los animales, cabrón. Pero si es sepa para no... qué sirve, tío? Yo nunca me he encontrado una oveja, la ¿verdad? Pues no sé, bro, tío. Está bien saber la fauna que existe en tu planeta Tierra, ¿sabes? No sé por qué. A ver, sí, sé lo que es una abeja, pero un Megalocero creo que no existe en la vida real, ¿no? Sí que existe. Es un penado. Aquí hay dinosaurios. Pero el Megalocero no es un dinosaurio, churche. Lo que sí creo que es uno que está Una raza que está extinta. Extinta. Pues si antes era tinta, ahora no lo será. Extinta, claro. Tiene sentido, bro. ¿Y yo farmea? ¿Lo el mono este o qué? Jefe, ¿y cómo hace la anaconda? La anaconda, luego te lo enseño. Nos están spawneando animales a través de casa. Pero algo viene, ¿eh? Chavales ¿Qué? Que es un calicoterio Eso también sa existe Calicoterio El calicoterio es un Mira, según el chuches Esto es una oveja, chavales Ch Chavales, según el chuches Esto es una oveja, esto Según el chuches, ¿vale? Me dijeron que no fuera al kinder Porque pensaban que era listo esto Por es. semejante cabeza ¿Y el calicoterio? Calicoterio el es un bicho de... que, que tira caca Sí, se tamea con cerveza po, tengo una montura morada de él Perfecto tú no encuentro, bien, no encuentro hormigas ni nada, eh, tío. Y tubería de grifo, eh. ¿Qué, bien, bro. ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo están? ¡Aquí andamos! ¿La, Adani. la parda. No encuentro la movida esta, tío. ¿No hay hormigas en este mapa o qué pasa, bro? En base no tenemos, quitina. Sí, pero muy poca. Ay, ay, ay. A ver, lo que, te, lo que me hace falta son. 100. Para ser exactos. 126. Hombre, 126 de Kitina creo que sí que tenemos, ¿no? No, no, 26 nada más. Hostia, pego 100 por golpe, eh, tío. Ves para casa, entonces, que creo que el 26 sí que tenemos, 26. Voy, voy, voy. ¿Cómo mete, eh, tío? El... Los monos es que todos. Fijaos la vida que tienen, eh. Le estoy metiendo golpes de 100 y no lo mato, ¿eh? Joder, le he tardado dos años a matar un mono, tío. El Dinopitecus este, tú. Lo bueno es que pega súper rápido, lo bueno. Pega rápido y tiene mucha vida, así que... Estoy mirando a ver si encuentro aquí y... Tendríamos que poner un cartel de bienvenida aquí, ¿no? En el puente, al inicio del puente, ¿o qué? Con una torreta atrás. Exacto, con una torreta atrás, Que nadie se que Cuando <laughs> ven el cartel. ¡Ah, oh, mira, no dan la bienvenida! Y cuando pasen. ¡Pa! Muertos. Ya tengo la motura de Argy. ¡Ya la tienes! ¡Ole! Hostia. ¿Qué le pasa a este mono? Se la pongo al, al otro Argy. <laughs> bueno, si te gusta, Gameflow. Adelante. <laughs> No te voy a quitar los... Oye, ¿dónde están? ¿Dónde está esta gente, tío? En serio. ¿Dónde está esta yo, gente, bro? Yo es que no, no lo puedo creer, porque a ver. Ya que estamos en la otra punta del mapa, o sea. No sé, no entiendo. ¿Dónde está? A ver, muévelos, ¿Está? a ver dónde están, muévelos, que se va a acabar el destino no, no. llego todavía, macho. No. Laxon, ¿dónde estás? Se murió la almeja. Estamos esperando. ¿Dónde estáis estamos... esperando? En el Redwood. Aquí, estamos en el Redwood. Al lado yo... de la Ahora a ustedes estamos. Voy a buscar a los malardos, yo. tío. Eh, bro, esto es chungo, eh. Los monos estos son los diablos. Vamos a buscarle, va. Vale, subido, Laksu. ¿En qué vale. coordenadas? ¿En qué coordenadas estáis? Eh, estamos en 50... 50-50. ¿50-50? Sí. sí. Hostia, tío, pero como sois tan malardos, cabrones, todavía no habéis llegado, tío. Es que es impresionante, de verdad. Lexu, me ha me... decir decir que somos malos. ¿En serio? ¿Me, me cabrea eso? ¿Por qué te cabreas? es la verdad? Es como si digo, soy malo? es como si... Soy digo, malo? ¿Cómo me gusta respirar aire? Es lo mismo, bro. No, es complicado, es complicado, realmente. Es complicado, es complicado, ¿qué hago? Pero si llegamos ayer en media hora nosotros, tío. Bueno, tuvieron suerte. Ah, tuvimos suerte. ¿Qué sé yo? Suerte, otro le llaman habilidad. <laughs> me bueno. encuentro una lanzada azul, chavales. Nada, bueno, para mí. A ver si me veis volando con el Argentavis. Estamos al la lado de un río. Un ah, rayo sí. azul. Hay un, <laughs> río, hay un rayo aquí. Un rayo. No piquéis el, no el rayo azul, ¿eh? ¿Lo ves? ¿Es azul o blanco? Creo que. ¿Cope? ¿Qué color es? No, blanco, ¿no? Es azul, es azul. Ah, es azul, vale, vale. ¿50-50, seguro? Sí, en, eh. todo el medio, en todo el medio estamos. Pero te he por el culo. Qué, 50, es, ¿Qué mentiroso 50? Hostia, tío. 50-50, sí. Están súper lejos, tío. Nada, nada, están aquí mismo. Hostia, sí, que me he quedado sin estamina, loco. Ya va, el chucho se ha matado al argentavis, tío. A la argentavis. Ya mató a la argentavis, al argentavis el cabezón. Al Telenodón, el cabezón este, tío. No, terrenodon, no, llevo al argentavis. ¡Ay, encima llevas al argentavis, pedazo de idiota! Ah. Sí, de hecho, Te damos en el regazo, azul, vistas, eh. Pero que vamos no, a no, azul. Te, 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 no no te no no te… esperamos aquí donde estamos porque si vamos más rayo azul creo que le vale. jodimos, ¿eh? 50 50, estáis. Sí, sí 50 /50. en una montaña, en la ladera de una montaña. ¿Veis el rayo tú? Yo yo estoy en la sí. ladera ahora. Eh, mira, te veo en tu directo ahora. ¿Ves el río? ¿Ves el, veo río? el río? Veo Argent Davis. sí, 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 a tu izquierda estamos. Voy. En, la, en una ladera. Sí. Sí, sí, pegamos una montaña estamos. Eco. ¡Aló! Cop Copérnico. Hola, hola. Copérnico, sigue hablando. Oh. 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 Arriba. arriba, 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 arriba. ¡Hostia, oh. míralo, míralo! Dios. Uah, Vaya maldita luz, tío. Vete para la verga. Bien. ¿Cuánto tiempo les queda a ustedes de juego? ¿Esta es la almeja? 16. 20 minutos. Sí. ¿Esta no es la almeja? Aquí lo tengo yo, mira. ¿Qué pasa? ¿Que no, lo, no lo mates, por Dios, no lo mates. Uy, que me caigo. Por te fin, No me lo puedo creer. Laxus Amador Guerrero. ¿Por qué Amador Guerrero? Porque el primer presidente de Panamá se llamaba Manuel Amador Guerrero. Copérnico, tú no te has pensado en otro nombre, ¿no? Es que no se me ocurría ningún color. Créate una tribu y te así? hacemos alianza, Copé. Espérate, que se me ha salido. No, vale. A <laughs> <¡Moder! risa> <Omega Ben. risa> A ver, estoy aquí, sí, os flipo. Está ahí, eh. También con la tribu, eh. Ay. por fin tenemos más integrantes de la tribu. No, ya era hora. ¿Puedo vivir en los vuestra nombres? casita? Tú puedes vivir cerca, copérnico. Pero en vuestra casita. No, en la nuestra no. Ah, en no mi vale. cuarto no. Venga, anda, que te Joder. llevo a casa, Almeja. Vámonos, la sub, vámonos. O sea, Mira, me me ha dejado eh. no, no. Esperad, que estoy entrando. Hostia, no o sea, se, se me ha caído. Quedo... No, se me ha caído el, el juego, bro. A mí no también, a, a, a que sí, así de una. Sí, se me ha quedado de una el juego, bro. No mames. Almeja, ¿tú estás cogido con el pájaro? Yo sí, lo estoy cogido. Me ha soltado, me ha soltado. No, no. voy a azul, Otra vez murió. No me lo puedo creer. Da igual, no mala tribu, ¿no? Aparece, en la, cama. Aparece el, en la cama. Es broma, en verdad, no se me ha caído. <laughs> joder. Eh, joder, Si no, <laughs> sí, no tenías nada, Almeja. Qué estabas en pelotas, <laughs> cabrón. Mátalo, A ver, Usted, que está vi estoy viendo daño ahí. ¿eh? ¿Qué pasa? Es verdad no. que le hago daño al lazo, tío. Sí, no Dale. soy de tu tribu. ¿Pero por qué Dale no aceptas la tribu? La que te he dado. No, porque me la diste y te bajaste de una. ¿Cómo <laughs> lo estaba aceptando y te alejaste? Eh, ¿dónde estáis? Me habéis eh. dejado aquí solo. Copérnico, en sí, una tribu. Sí, me la he creado ya. No, me han envenenado, tío. Ay. Hombre, Dios, relax, cuatro, la cuatro horas, amigo. Cuatro horas de mi vida queriéndome morir. ¿Me eso? Escúchame, te lo juro que cualquiera de vosotros es capaz de decir que, que esto es fácil y te lo juro que dejamos de ser amigo por Dios y si mi madre ahora mismo, eh. Uh, no es fácil, pero tampoco es tan difícil, la verdad. Copérnico, vuelva para allá, eh, que te doy tributo. <coughs> Creo que, que hemos tenido un cúmulo de, de mala ¡Eco! suerte con el almeja, pero en plan mal y en plan mala, amigo. A mal, ver, ¿Vale, habla Copérnico. ¡Ay! Wow. Quedo sin energía y hay monos, la su. Wow. No, déjate en mamada, déjate en mamada. <laughs> no, no hay mamadas, no hay mamadas. Aquí bien, ¿no? Sí, sí, aquí bien, aquí A bien. bien. <laughs> Alianza. Es que no me deja crear la alianza, no sé por qué. ¡Hola, no se puede dar alianza! ¡Bien mis cojones! ¡Vete, vete! No joda. Ten, Uf, Copérnico, va. Ten. Una cama. Te llevo eh, allí, vale. va. Te llevo allí. Ah, vale. Tío, vete. A ver. Dile que, que se eh? va. Copérnico. Eh, ¿Por qué se me ha, sol ha soltado? Wow. Tío. Yo creo más que te llevas cocodrilo. Ahora. ¿Qué? Un cocodrilo conmigo y no se quiere ir, no sé qué onda. Ya ya. Ay, porque está jugoso. Ya a ver si mueres ya da igual. Hombre, sí, estoy en casa. Pero tenés ah, tribu o no, 300. Sí, sí, ya tengo tribu, tengo tribu ya tengo tribu. horas para llegar ni siquiera han llegado hemos tenido que ir nosotros a llevarlos, tío. No, en verdad ya estábamos aquí, ya, 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 ya habíamos llegado ya. No, no habéis llegado todavía, no habéis llegado todavía. ¿Por qué? ¿Por qué vas en barco Lasu? Ah, no sé, porque tenía un barco en el inventario que habíamos hecho y pues quería usarlo. Usalo, bueno, eh, me, usalo. me quedan 15 minutos, eh. Sí, a mí 12. <laughs> sí, escúchame. Venga ven a buscarme el chuche. Escúchame, quiero llorar, Nexo, te lo juro por mi madre, te lo juro, no. Almeja está verde, azul. Yo creo que dañé el teclado ya. Almeja, ¿Cuánto, qué, te, ¿qué te ha pasado? A ver, cuéntanos, ¿qué te ha pasado? A ver. No, ahí. estoy. estoy... Uf. ¿Qué te ha pasado? Uf. Dinos, cuéntanos, cuéntanos. Pues si no me mataba una mosca, me mataba un pegomasta, si no me mataba un pegomasta, me mataba un raptor. ¿Cómo, ¿cómo te va a matar un pegomastax, tío? Si los pegomastax no pegan, idiota. Bueno, escúchame, que nos pegaban hasta, hasta los simorfones, o sea, todo. todo ¿Pero todo, todo, cómo todo. te va a pegar un pegomastax, Alaxus? ¿Eres tonto? Alaxus, almeja, eres tonto. Si los pegomastax lo único que hacen es robar. Pero hemos muerto como 500 veces, wow. bro. Ha sido una pasada, ha sido Bienvenido a casa, chicos. Bienvenidos a casa. Copérnico oh. ponte una cama porque. Ay, Dios. Tú vivirás aquí en esta torre, ¿vale, Copérnico? No, 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 no. Yo viviré en la iglesia. ¿En ah. la iglesia, <laughs> vale? Pues en la iglesia, ¿Qué? donde quieras. No, no. No tiene sentido. El mono, ¿eh? ¿A qué, a qué mola no. el mono? Y no se Uy, cansa. Hostia, un oso. Rotísimo. Da igual si te lo cargas. ¿Dónde está the... A iglesia de Church. Oh, Dios, por fin hemos llegado todos. Por fin estamos todos ya en la tribu. No me lo puedo creer. Ay, Diosito mío. Ay, Diosito mío. Gracias, señor. De verdad, te lo juro. Gracias. Traémonos, un momentito. Déjamelo, déjamelo. Que le quiero decir una cosa al Laxus. Gracias, ¿eh? gracias a todo aquel que creyó en <laughs> mí. O sea, nadie, entonces. <laughs> ¿Laxus, nadie ¿has, visto, ¿Has visto nuestro mono, Laxus? No, a verlo. Mira. Joder, tío. Este bicho me daba miedo cada vez que lo veía. Nunca lo había visto de cerca porque obviamente me mataba. Hostia, es bonito, ¿eh? Cara roja. Sí. ¿Por qué te has sangrado? Porque he luchado ya ahora. ¿Viste cómo se llama? Mira, es ¿cómo se llama? Tú eres imbécil, Nexus. ¿En serio? Qué idiota. Se llama Yanni Abel. Qué casualidad, ¿eh? Como tú, Laxus, ¿eh? Joder. <laughs> Pensé que le iba a jugar un o algo así. que le pega desde lejos, incluso, eh, tío. Es que es heavy. Salta para ver el salto con eso. Se va a recto para arriba, eh. Hostia, tiene, buena, ¿tiene mira, buen no, salto. Mira, ¡Hostia! Tiene una movilidad de, de, de la hostia, tú, eh. No, pero el salto largo ese de loco, eh. Sí, sí, es muy feo. Sí, ¿Quién está aquí? Pegándose con algo. Yo, estoy pegando con un pollo. Copérnico, ¿eh, ¿has visto tu nueva casa? Mi church. Sí, ¿Es la iglesia? Eh, en la churchill puedes vivir. Perdón, ah. Exu. Almejita, a menos de coger material y a farmear, eh? eh. Me estoy vistiendo, eh. Chivato, que te meto un palito. Menos vistite ah, y más farmear, almejita. Vamos, que viene acá y a gastar material y nomás. A ver, a ver, a ver, almeja, a ver. Armario, ¿eh? A ver, a un momentito, chicos, por favor. Vamos a ver. De imbécil. A Estamos todos poniéndonos nombres de conquistadores. Y tú te pones de nombre Almejita Golosa. Tú eres tonto. ¡Wipe! ¡Oh! ¡Nos ponemos todos! ¡Eh, hey, chicos! ¿Qué nombres nos ponemos? ¿Qué tal? Que no sé qué! ¡Eh! Hey, ¡Nos ponemos nombres todos de conquistadores! El Churches se pone ahí: uno, uno currado, el Laxus eh, Amador Guerrero de su país, el Kenflu de su país también, Juan, Juan Santa María, eh, Ruperto Belgrano. Eh, yo a me ver. he puesto de nombre eh, mejillón culón y el almeja se pone almejita golosa. Tú eres tonto. <laughs> bueno, mete a Copa en el mismo paquete también porque el cope. a ver, yo es que tenía una propuesta, pero no sé si se podía poner. Era de España. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. La... <laughs> Se pone Hernán Chuchas Cortés, o sea, todos de, de, de conquistadores españoles, cosas así, gente importante de su país, y el de Meja se pone Mejita Golosa. Y encima no tiene ni siquiera la G mayúscula. Golosa con la G minúscula. Este chaval… Eh? Qué top? ¿Dónde está la Church? Este chaval, de verdad, es impresionante. La Churchill. Yes. La churches. Yes. Ah, está en vuestra casa, qué bonita. ¿Os gusta Copérnico? Sí, muy bonita. Pues no la mires mucho, ¿vale? imbécil? Hoy, Oye, Nexus. Eh, Copérnico se quería poner. No no digas nada, Copérnico, yo lo voy a decir. Busca un sinónimo de directo y sincero. Una eh. persona cuando es muy. Sí, yo sé que es. Copérnico ¿Ah? Franco. Cope Franco. Sí. Pero digo, bueno, a lo mejor es un poco. Este chaval es imbécil. <laughs> bueno, pues aquí vivo yo, yo tengo ya la. Chocha. ¿Qué nombre te vas a poner de tribu, Cope? Me llama. He puesto ahora acá vírgenes de María. Yo me he puesto en ah, la, y vives en la y vives en la iglesia, tiene sentido en verdad. La parroca Virgen María, la, viven viven ropa, El, el cherche me está amenazando. Quítate la ropa. Hecho, que bien. no me voy a quitar nada. O sea, ¿cómo puede ser que la almeja ya tenga un pico de hierro y no pico lo tengo ni metal. yo? Porque voy a, pica, porque ¿Por voy a farmear, no voy a farmear ahora. No o sea, tengo ¿sabes? ni yo el pico de metal, ¿sabes? Llegó a hacerse todo nuestro material exponente. Y quedó de metal con, pie, con pico de piedra y lo ha picado con pico de metal. No, eso es injusto. Yo estoy farmeando mogollón, bro. Me tengo que farmear. Se quedan cinco minutos ya, Almeja, que va a formear. Un buenas noches. Me he hecho una ballesta azul, ¿vale? Era necesaria, era necesaria. Yo picando metal como un imbécil. Solo costado tantas de metal. Un saludito, Eduardo. Llevo mil de días de aquí. Y te veía Gracias por tu buen humor siempre. Muchas gracias, Faram, amigo. De verdad. No he leído entre la donación que estaba liado, pero muchísimas gracias. Un besazo. Un pesado súper fuerte, amigo. Eh, va, va. He dejado una ballesta bien. aquí, ¿vale? Para quien la quiera, una ballesta normal. Ah, eso, vale, vale, vale. Nada nada. nada, nada. No tengo rango en esta tribu para estar pidiendo cosas. Bien, bien, Muy dicho, bien. Eso. No todavía, no todavía. Acabo de llegar. Necesitamos no para, he Necesitamos nada. hacernos el catalejo, eh. Pero el cristal, pues, a En verdad ya podemos hacer C4 sin verdad. A ver. ¿Eh? El lazo está tirando lanzas Nos podemos hacer ya la armadura de metal, eh, chavales Tenemos que empezar ya a fabricar la, eh, Cimientos de metal y cosas así Para hacer la base central, ¿vale? Sería importante sí. Y necesitamos un montón de metal para eso, eh Nos va a costar, eh Nos va a costar bastante Yo ya tengo todo desbloqueado de metal Tranquilo, mi amor, que llegue yo Ya, pero dame, es que no hay ni metal, ¿sabes? Dame un pico y, me pongo, y otro pico Y me pongo a trabajar Vale, ven aquí, que te lo doy ese, ese es el que quería primero, y ahora el otro pico, y ya de ¿Sí? uno me pongo full metal. Loco, crazy. Quillado. Bueno, brothers, eh, vamos a dejarlo por aquí. Uf, sí. la verdad que hoy ha sido un día full worth, eh, la verdad. Sí, 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 hoy sí. La verdad sí, que sí, ha sido la un verdad, día… Ha sido muy worth. Sí, la verdad, sobre todo con laxus… Para con nosotros. Buen momento. Para nosotros, porque para el laxus y para la meja y para el Copérnico ha sido un día de mierda, la verdad. Sí, la verdad. La verdad. Nada, amigos. Muchísimas gracias por estar hoy por aquí. Vamos a dejar el directito ya hoy listito, la verdad. Me lo he pasado muy bien. Tenía muchísimas ganas de jugar y las hemos, las hemos explotado bastante bien, la verdad. Las hemos explotado bastante bien. Así que nos vemos mañana. Nuevo directito, nuevo videito como siempre, chicos. Un besado para todos súper fuerte y nada, eh, recordar, amigos, de que soñéis conmigo esta noche. Soñéis con este medio rosado cincelado. <laughs> nada, es broma. Nos vemos mañana, chicos. Un besazo súper fuerte. Hasta mañana. Gracias por estar por aquí. ¡Adiós! Ah, there